Buena gente, ese culo de fondo, estamos en directo, plataforma Morada Roja, estamos Satisfactory y ya se escucha alguien pintando de fondo, no sé qué estáis pintando, me estáis pintando de fondo. Acaban de investigar otro hito, que es el de las cintas MK5, que lo dejé preparado. Hemos estado haciendo trampa de todas las cámaras, dejando el juego correr, ya sabéis que eso es trampa. Vamos a poner en pantalla completa, está conmigo Caledor, Chisun y J. Río de momento, buena gente. Buenas. Y este viene ahora en un minutillo, así que venga, vamos a darle caña. Hicimos lo último, lo del aluminio, la bauxita, ya está todo este proceso hecho. Lo he dejado corriendo, así que esto ya está saturado. He puesto un cofre aquí de espacio-tiempo, de esto para que se creara ahí una movida. Y también, bueno, en este capítulo tendremos que ir a las minadoras que vienen poco saturadas, actualizar la MK2, que algunas no están actualizadas, actualizar la cinta MK5, a ser posible, pero bueno, MK5 no la va a llenar ni de coña. La fábrica también habría que subirla toda a MK5. Bueno, en fin, ya que tenemos MK5, vamos a darle caña. Y porque la MK6 tarda en llegar, ¿eh? La MK6, sí, ya me imagino que la MK6 para final de juego ya sí es. ¿Vale? Pero bueno, también MK5. Es que lo que te mueve la MK6, que son 1200, pues igual. Ya, a ver. Claro, esa igual, no la necesitas. Esa yo no la he visto. No, yo solo la conozco de forma teórica. Planus. Eso de 1.0, así que. Traje de protección. Desarrollo de sistemas de control. Que te da ácido sulfúrico, batería, unidad de control superordenador. Tal. ¿Quién está pintando? Yo. Ay, mira tú. O nos metemos ya con nivel 8. Que es ingeniería aeronáutica, no. Energía nuclear. En el 7 había una cosa más que creo que era interesante, ¿puede ser? O dos, el traje de protección para el uranio. Sí, el traje de protección para el uranio yo lo haría. Para sacar la tecnología del uranio, para ir nuevo al uranio y empezar a llevar. Llegó Steph. Hola. No se escucha. Esther. Otra, uno baneado. Pondré esta, que es barata. A ver, que cojan el chat de Steph. /ban. Sí, sí. Espérate, sí, ¿por qué viene esto vacío, tío? Oli. Hola, Té. Ahora sí. Hola, Té. Hola, Té. A ver, ¿por qué viene esto vacío? ¿Qué está pasando? Ahí bajé el micrófono. Escucharon la moto que pasó, ¿no? Sí. Pensaba que era en mi casa. Estaba cambiando. Yo no los escuchaba a ustedes y aparte tenía resubido el volumen. Vale. Cinco por minuto. Buah. Almazones. Esto va más lento que mi culo, pero bueno, no pasa nada. Esto no es prioritario ahora mismo. Cuando sea prioritario, nos preocuparemos de esto. Esto es un problema para el grupo del futuro. Vale. Yo me estoy arrepintiendo de muchas decisiones que he tomado. ¿En qué sentido? En mi partida, digo. Ah, en tu partida, ¿por qué? Porque tengo un cuello de botella bastante gordo. Pero lo has hecho todo escalable, ¿verdad? Siguiendo la regla de la escalabilidad, ¿no? ¿O no? Más o menos. O sea, puedo escalarlo, sí. No, los escalo hacia arriba, los pongo encima. Vale. Vamos a ver, tenemos la cinta MK5 ya. Sí. Con la cinta MK5 hay que empezar desde los taladros hacia adelante, que por cierto, los taladros MK2 son un cuello de botella también de la hostia. O sea, eso de que haya cinta MK5. Y tú todavía no tengas un taladro MK3, me parece horrible, tío. Además, el taladro MK3 no está nivel 8, creo que es. Pero el MK3 tarda y es caro, ¿eh? ¿Cuánto produce un MK2? Sí, claro, llegan al nivel 8. Overcocleado. En puro 600. Lo máximo que puedes hacer son 600. Queda de sobra la cinta. Sí, sí. El juego está pensado para que tengas, para forzarte a usar los gusanos. ¿Los gusanos? ¿Qué gusanos? Ah, los... Las babosas. Sí, sí, no, está claro. ¿Soy yo o se lo escucha fuerte a Caledor? Se lo escucha fuertecito, sí. Se lo escucha fuerte, sí. Yo le bajo. A ver, al volver a instalarme el Discord y tal, se habrán cambiado cosas. A ver, disco duro. ¿Alternativa de plancha de hierro o alternativa de cristal de cuarzo? ¿Qué alternativas? Vale. Plancha de hierro son 18... O sea, 18 planchas de hierro. Claro, me está volviendo loco pintando, tío, con el sonido. Es que no sé por qué yo no escucho. Yo escucho tu sonido de pintar. ¿Qué está pintando? Baja el volumen.
Estoy pintando las cosas de la fábrica de aluminio, en todo color aluminio. ¡Ay, Dios! Hasta el suelo. Como he hecho en el resto de fábricas. Madre mía. Es que ese sonido yo no lo puedo... Porque yo tengo que escuchar los sonidos de otra persona pintando, tío, que aunque esté en la otra punta del mundo. Eso es un... una feature, ¿no? Una feature. Claro. Vale, es el volumen de la interfaz. Ok. Voy a bajar el volumen de la interfaz. Ahora ya está. A ver. ¿Estás escuchando cómo pinto? ¡Hola! Sí, ahora ya no. ¡Este! A ver, que dice, vale, dice Jota Río que miremos el ordenador. ¿Ah? Dice, no, a ver, tenemos... ¿Dónde? El MAM. Podéis construiros un MAM. Estamos en base, estamos en base. Estoy yo en él. Sí, pero de igual, ¿no? Lo podemos abrir igual. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, ah, vale. Vale, estoy viendo los dos. Dale a biblioteca de discos duros, Steph, arriba. Y le das a esto y vemos las dos retas que han salido. Plancha de hierro atornillada o cristal de cuarzo fundido. Sería utilizar planchas de hierro y tornillos para planchas reforzadas. O cuarzo bruto y carbón para cristal de cuarzo. Yo... A ver, la plancha de hierro básicamente lo que hace es la misma receta, pero la multiplica para que te salga más. Pero tampoco te creas que es... En vez de 5 por minuto, hace 15 por minuto, o sea, el triple. Pero a cambio gastas más tornillos. A cambio gastas más del triple, además. O sea, yo haría reroll. No, o sea, que las planchas de hierro gastas 3 veces más para tener 3 veces más de plancha. No, creo que no gastas 3 veces más, ¿eh? O sea, placas de hierro sí, porque 3 por 6. Claro, por eso. 3 por 6, 18, pero 12 por 3 no es 50. Por eso tornillos gastas más. Claro, eso es un locurón, tío. Yo retiraría, sí, yo retiraría. ¿Vale? Porque eso. ¿Tú qué opiniones? Pero están seguros que. Está bien. A ver, el cuarzo pasa tres cuartos lo mismo. Acuérdate que para ver la red antigua, Steph, pon el ratón encima sí, de. Sí, lo sé. Ah, lo sabes. Okay. Sí, lo pero. Sé, lo estoy. Quiero decir, tampoco tienes necesidad, por lo menos de momento, de más cuarzo, cristal de cuarzo. Es que el cuarzo es ampliable. Es que si vas a la fábrica de cuarzo, está vacía. Hay dos máquinas. Claro. O sea, puedes poner 20 máquinas. Una vez que ponga 20 máquinas, está loco, pues entonces te cojo otra receta. Pero es que ahora mismo. Reroll. Vale, le doy. Dale. Hostia. ¿6 reglas de inventario? ¿Eso puede salir de aquí también? Sí. ¿Visto lo visto, sí? Pues, a ver, en verdad, yo que sí lo prefiero, porque lo que hacen los otros motores, ¿qué pasa? Motores, yo qué sé. Le metes un oscilador. Dale inventario. Motores. Motorízame esta. Dale al inventario. Yo no lo utilizaría. Inventario entonces. Sí, pilla inventario, tío. Me parece raro coger esto, pero bueno. Ya, a mí también. Pero yo qué sé. Ahí tenemos más inventario. A tomar por culo. Yo voy a mirar otra cosa, porque no tenemos filtro de gas. Vale. Ya podéis poner en el cinturón la última cinta, ¿vale? Sustituiros la que tengáis por la cinta MK5. ¿Pero qué pide la MK5? Es lo que iba a preguntar. A ver. Láminas de aluminio. Láminas de aluminio. Que tenemos 3.19. Con 319 por ahora no hacemos... A ver. ¿Dónde tenemos 319? Ok. Tengo un contenedor lleno, tenemos miles. Bueno, chao, me voy a actualizar. Claro. De hecho, píllatelas en el inventario. Tiene ya un 3.000 en el inventario. Sí. Que se vayan construyendo más y ya está. Hay dos máquinas paradas en lo de las minas de aluminio. ¿Es por algo? No, paradas. ¿Paradas porque no producen o paradas sin energía? Hay que poner un tubo al aluminio. Paradas de que no tienen ni la receta de la mina de aluminio revestida. Pues pola. Pero mira a ver por qué. O sea, no sé. No, que no tienen la receta, simplemente. Ahora tienen la receta y se están llenando. Y ya están produciendo. Bueno. A ver, habría que ir a buscar más MAM. MAM. Y hay que sacar los nuevos productos. Más. Y hay que sacar los nuevos productos. Entonces. A ver, producción. Tenemos que ir a hacer... ¿En un productor o en una ensambladora? ¿Dónde se hacen los nuevos productos? Voy a ver la ensambladora que está. No, Vale, ¿limitadores de IA se están haciendo ya o todavía no? Yo creo que no. No, que yo no he escuchado. Vale. Pues limitadores de IA habría que hacer, ¿no? En algún momento, ¿o no? O eso lo hacemos a mano y ya está. Se usan para algo, ¿verdad?
para los restos logísticos. A ver. Se usan. ¿Hay una receta para los osciladores? ¿Que usa el limitador? Y ya está. Ah, por cierto, ya tenemos bombas, tuberías MK2. ¿Bombas? Tuberías de bomba. De, o sea, bombas de tubería MK2. No sé si lo teníamos antes, pero me apareció ahora como nuevo. No lo sé. Tuberías de bombas. Sí, había bombas ayer. Había, ¿no? Yo no me fijé la diferencia entre el modelado, sí. Ok. Pues entonces vamos a tener que hacer. Productores. No me deja. A ver, es que quiero poner esto aquí para poder ver la receta. ¿Sí? En el productor tampoco tenemos ninguna receta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscas? ¿La carcasa de aluminio dónde se hace? Ya se está haciendo. ¿Pero en qué máquina? En el constructor. Ah, coño. Si abres la receta, te ponen qué máquina se hace. Ya, pero estaba haciendo la bestia para ver todas las recetas nuevas que hayan salido. Che, las menas no tienen. No tienen límite. No. Sí, ¿cómo que no? Sí, que sí que tienen. Por el taladro. No. Son infinitas de Steph. Eso, gracias. Ah. Okay, eso sí. ¿Alguien puede poner taladro portátil y armazón modular? Ah, no. Armazón modular yo tenía. Taladro portátil te puedo hacer yo unos pocos y te los meto en la nube si quieres. ¿Quieres? Porfa, y armazón modular si no es mucha molestia. Estoy medio en la loma del orto. ¿Armazón modular qué es? Los cuadrados. El cuadrados. Cubo. Ah, eso tengo yo aquí un montón. Bueno, entonces mete. Lo estoy metiendo ya. Ya los tienes. Vale. Porfa, como gracias. Ayer estuve desconectado, ¿qué hay para hacer? Ahora mismo, lo no de sé, actualizar cinta MK5, actualizar taladro MK2, preparar los nuevos productos que se necesitan para el ascensor espacial, que bueno, llegar hasta ahí. Va a salir ahora el traje de protección y por tanto vamos a poder sacar ya el uranio. ¿Vale? Vamos a tardar un poco, quizás dale otra cosa, porque no tenemos filtro de gas. ¿Y el filtro de gas cómo se saca? En el MAM. Que es lo que iba a hacer, empezar con el MAM un poco. Vale, pues puedes Caledor ayudar con JRL, bueno, o hacerte una línea y que esta haga otro. Y hay que buscar más esferas Mercer. Fuimos ayer por toda la zona del este, o sea, por la derecha, por la costa, Chisung y yo. Nos quedamos antes de llegar al petróleo, ¿no, Chisung? ¿Por dónde nos quedamos? Nos quedamos, sí. No me acuerdo por dónde. En la explanada esa baja. Donde estaba el lago, ¿no? El lago sí. Ese grande circular, a la derecha. ¿Dónde el petróleo, entonces? No llegamos al petróleo. Ni siquiera llegamos al petróleo, ¿no? No. Creo que nos quedamos por esta zona alta. Por esta zona alta. Lo hemos marcado en el mapa, ¿vale? Para que lo veáis. Por esa zona alta creo que nos quedamos. Y todavía se podía seguir más. O sea seguir investigando porque no nadie ha cogido por ahí las esferas y nada de eso, ¿vale? Entonces, hay que ir a buscar más Mercer, que lo mismo voy yo ahora también. Research completed. High speed vale, pues vamos a Mercer un rato. A ver, llévate armas porque está la cosa calentita. A mí no me atacan. Ah, que tú lo tienes en pacífico, cabrón. Porque en mi partida yo quiero jugar con toda la tranquilidad del mundo. No, pero si, cambiando cosas. Si no hay ningún problema, si te parece genial. De hecho, este juego no me gusta el combate, tío. Me parece que sobra completamente. Pero es una feature muy interesante. A ver si, ya que os vais de juerga por ahí, a ver si conseguís micelio. Creo que hay en el cofre del hub. En las cuevas. Hay como 150 micelio en el cofre del hub. Pues no me pareció verlo. Pero... Búscalo. A no ser que se lo gastará alguien, claro. Vale, Steph, te estoy poniendo 14 taladros en la nube. Genial. Y un par de los cubitos. Cubitos, te he puesto 100 o así. Pusiste. Genial, gracias. Ay, micelio, Ahí, ¿no? ¿Está ahí? Mío. Sí, fallo mío. Miserio tú. Estoy metiendo más taladro en la nube para que tengáis, por si alguien quiere actualizar. Y, sobre todo, actualiza cinta MK5, que vaya eso. Aguardad la cinta y los ascensores. Sí, estoy ahí. Sí, estoy en eso. Me gustaría que me dieran una feature para que tú actualizaras una cinta y pudieran actualizarse la cinta entera, ¿sabes? ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, sería realmente, un descanso. Realmente se actualiza entera el trozo de esa cinta construida. Cabrón, entonces no es entera, no me modifique el lenguaje.
Tío. A ver, se actualiza el tramo, Psycho quiere enterita para tener que trabajar menos. Claro. Hombre, para tener que trabajar menos exactamente no. Él y cualquier otra persona con todo de frente. ¡Ajá! Bueno, vale, pues las personas con inteligencia y Psycho. ¿No? Ya estamos faltando, que te haya pegado un puñetazo. Ha sido culpa de Steve, esta vez. Sí, sí. Te lo voy a decir. Digo, me voy a investigar para el norte, a ver si encuentro mierdas. Ok. En base no tenemos azufre en ningún lado, tío. Me extraña que no haya nada de azufre en ningún sitio. Para hacer explosivos, tío. ¿Alguien sabe si tenemos azufre en algún lado? En el hub hay un poco. Poco. No, pero que no es suficiente eso, tío. Pero... 70. 70 de azufre. Había. Menos de una piedra, ¿no? Supongo. Voy a intentar hacerme un explosivo para si voy por ahí de viaje. Ay, por Dios, en el directo se veía feo, pero es que en persona lo del tren es peor. Pero, tío, este, por favor, banea a ese tío. Ay, porque los trenes de Sati son re lindos, ¿eh? No, no. El problema es nuestro tren. No, no, no. No, el problema realmente es que Psycho se quejó porque yo la tuve que mover un poquitín y luego ha hecho eso. Si pulsas control sale recta, tío. Hostia, sí. Pero... sí, Psycho. Stinger dice, a mí actualizar la cinta no me actualiza la parte de los separadores y juntadores de cinta. Tengo que desconstruirlo para actualizar la cinta. Eso a veces pasa. Es un coñazo, tío. Que como que no lo reconoce y tal. Es una mierda eso. No sé por qué, pero pasa. ¿Hilo? ¿No hay hilo de cobre en el...? No. ¿Dónde? ¿En la nube? Joder, en la nube. Pero hay esferas Mercer, puedes hacerlo, ¿eh? En la nube hay esferas Mercer, puedes hacer todos los cofres que quieras. ¿Lo necesitas? Oye, hilo de cobre, no. Alambre te refieres, ¿no? Eso. Alambre sí, hay 500. Ah. Vale. Claro, si lo busco por hilo... Claro, es que, a ver... Busca las cosas como toca. Tu calla. 15, y tu callo. 33. Y... 22 y medio. Si se portan bien, le damos una paleta a cada uno. ¡Anda! ¿Cómo me vas a dar una paleta? Vale, necesito que traigáis... Con 135. Bueno, que traigáis alimentos. Nueces, las bayas y las setas estas maravillosas. Agárico de bacon, se llaman. Voy yo a explorar, voy a explorar por la parte del, de la catarata, ¿vale? Que creo que por ahí no explora nadie. Perfecto. Para la cabeza y para el cuerpo, ¿qué se puede poner? Porque no tengo todavía nada. El filtro. El filtro y la máscara de gas, y en el cuerpo el traje de rayos, ¿no? Supongo. Correcto. Por cierto, ¿te acuerdas lo que dijo alguien de en el MAN para cambiarse el combustible del jetpack? Sí. No. No, del jetpack, no, del jetpack de, lo podemos hacer en el propio menú. De la motosierra. De la motosierra. Ah, la de la motosierra era. ¿Lo has encontrado? No, no, es que encontré el del jetpack. Sí, el del jetpack, sí, ese es ahí. Y estoy viendo yo, ¿dónde se hace lo del...? Ah, aquí estás, te encontré. Necesito... Vale, esto. Me acabo de dar cuenta que me tendría que haber cogido explosivos. Yo tengo explosivos. Va a hacer falta una línea de azufre, entonces, hacia la base. Si es que no la hay ya. ¿Por qué está esto aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto va a explotar? ¿Eh? Me mató. Yo soy idiota. Yo no sé si esto es para explotar, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué exactamente? Porque estoy viniendo a buscar hilo de... O sea, alambre de caterio. Cuando lo hay en la nube. Tengo unos vagos ahí. Un poquitín. Estoy un poquito, ¿eh? Bueno, pasemos. Del 1 al 10, sí. Necesito biomasa. Joder, tiene narices que necesito biomasa.
Tenemos un, pues, un problema. ¿Estás investigando la rama del man de los vegetales? Tenemos un problemilla con la lámina de cobre. ¿Qué pasa? Mientras lo, sea uno. Lo he ampliado todo lo que he podido, pero generamos 70 por minuto. Y consumimos 135. ¡Hostia! Estoy mejorando la zona del cobre. ¿La zona entera? Sí. Sí, pero... El cuello de botella, entonces estarán las máquinas, ¿no? Sí, son las máquinas. O sea, pues... hace, cada una hace 10 por minuto. Vale, así que, pues eso, necesitaríamos 4 máquinas más, pero no hay hueco ya para más. Pues overclock. Para, wait, porque yo había puesto más máquinas que procesen el material, pero no sé si las conecté. Sí, sí, están conectadas y las he contado y ahí en total, okay, okay. Con las 3 que he puesto hay 7. Así que hace 70 por minuto. Acordaros que los Summer Talks duplican la salida sin duplicar la entrada. Uh-huh. La que cuestión se pueden es... poner en fábricas para que produzcan el doble. O sea, lo que hace el Summer Talk es multiplicar lo que sale, pero consume lo mismo. Sí. Hostia, qué roto está eso, ¿no? Sí. También hay limitados, ¿eh? Sí, claro. Pero, por ejemplo, en mi partida antigua, la que estaba jugando antes de que se me rompiera el PC, lo que hice fue hacerme una centralita para duplicarme la proteína animal que conseguía de los restos de animal y después duplicarme la cantidad de ADN que conseguía de las proteínas. Entonces, de cada uno de animal, de cada pieza de animal, conseguía 4.000 puntos de estéticos. Bueno. Así es una forma de vaciar rápido la tienda y empezar a hacer cosas. A ver, me van a comer el culo por aquí. Hola. ¿Y quién es el afortunado? O la afortunada. Coge esa seta, Scott. Eso. Vale, ya la cogiste. Vale. ¿Qué tía? Es que te veo con delay. ¿Qué, para qué necesitas? Con la cosita del delay. ¿Para qué necesitas setas? Para las investigaciones del MAM. Pues espérate, guardo 6 que tengo en la nube. Yo tengo encima 3. No, 22. 25. Vale, ya están subidas. Agradecido. No, agradecido no. Ahora te los voy a cobrar. Bueno, claro. Y ya sabes cómo. Circuitos impresos. Pero ya se pueden hacer, ¿eh? Sí, no los, o sea, fábrica hay. Lo que no hay es velocidad porque no hay suficientes placas de cobre. Ah. Placas, bueno, sí, son placas, ¿no? Láminas. Láminas. Carbón. La catarata abajo tiene algo. ¿Alguien la ha explorado? El vacío. No, ni idea. El vacío. No es coña. El gancho. No, pero ¿qué? ¿El vacío de verdad? ¿O exploro algo? Sí, que es el fin del mapa. Vale, no refiero abajo del todo, me refiero en la charca que hay antes de llegar al vacío. Me refiero. La que estás enseñando acá. Veo, sí. Más que nada porque estoy viendo, por ejemplo, una babosa morada, por ejemplo, ahí. Ah, digo, en el centro te vas al garete. O sea. Bueno, baja con cuidado construyendo. Ahí está, y nos contas. Vale. Además, si tienes lo de mantener, lo de guardar todo. Vale, Fera Mercer aquí no detecta ni de coña. Tubería de Summer Talk tampoco. Esto es otra cosa. ¿Cómo sigue acá? Eso suena a que vas a contar una vale, historia. Vale, ya podéis hacer filtros de gas.
Research completed. Gas mask and filter unlocked. Mycelia fabric is highly absorbent, making it more effective at toxic gas filtration than the standard issue Pioneer helmet. A pleasant pine scent is included. Gas filters require regular replacement for optimal safety. Yo no puedo. No puedo aquí detrás ni nada. No. El vacío. A ver, vamos a poner aquí una escalera. A ver, la escalera está en arquitectura. Era... Sí. Escalera estaba poniendo en la búsqueda. Es. Y te aparece. Bien pensado. ¿Eh? Bien pensado, tío. Y es más rápido. Dice Don, pero no te dejan, te supervisan. Sí, sí, tío, estoy jugando y está todo el mundo viendo el directo a ver si lo hago mal. Para criticar. Nada que ver. Chico, que alto está esto, cabrón. ¿Hay una opción, para callar a Ada para siempre? Es que me estoy tratando de... Mutear el juego. Matarla. No, pero en audio imagino que habrá... Silenciar la IU, igual. No. Diálogos, volumen de diálogos. Nueva misión, matar a Ada. El problema es que el volumen de diálogos no lo bajé porque luego el MAM, cuando te habla, que es la parte de la historia, también se mutea. Entonces dije, vale, pero yo creo que haya solamente Ada. Que le den por el puto culo. No. Dios, qué hostia me acabo de pegar más buena. Okay. A mí todavía no me han dado el logro ese famoso, tío, que le dieron a este. Y me he bebido ya unas hostias mininas. No, es que tienes que pasar de vida entera a uno de vida. Pero creo que estaba uno de vida, creo yo. A ver. Bueno, el juego discrepa. Vaya. Necesito que me consigáis palivallas. Las vallas estas rojas, rojitas. Yo tengo 5, te las subo a la nube. Por favor y gracias. ¿Cuántas necesitas? ¡Wii! Uf, sí. Me voy a pegar un reparo. No sé, no tengo claro. Yo tengo 2 solo, las subo a la nube. Sí, subo. No tengo. Yo no tengo. Las cosas importantes que voy pillando las voy subiendo a la nube. Por ejemplo, las babosas, ¿vale? En la nube hay babosas, ir pillándolas. Te subo un par de setas raras de esas que he pillado. Gracias. Hay un montón de electrobabos a la nube. ¿Quieres que suba una segunda línea de cobre? He subido 2 Summertogs y ahora subo una esfera. Yo Summertog no he visto ninguno, tío. No sé cómo los pillas tú. Poniendo en el radar Summertog, que es más raro, y las esferas las encuentras de camino. Ah, por cierto, alguien me dijo que el radar... Este que es que en el mapa lo ha mejorado mucho, pero me dijo desde la última vez que jugué, me dijo la persona, por los comentarios de YouTube. Entonces, no sé si es porque esa persona no jugó desde que puse el radar y yo ya he visto la mejora esa porque es del update 5, o es que ha mejorado con respecto al update 5 el radar. ¿Alguien sabe? No, estaba por ponerlo en mi partida, pero tampoco lo hice. Vale, mucho. Vamos a intentar ponerlo, ¿vale? A ver si, y lo probamos, ¿ok? A ver si ha mejorado. Vale. Vitamin inhaler recipe unlocked. Not only does it restore your health, it also acts as a preventative supplement against scurvy and other shortage-induced conditions. Unfortunately, yo sí. It's not improve aesthetics, but Pioneer helmets are built to withstand extreme circumstances. Necesito, me puedo subir 10. Sí, 10. Sí. Me acabo de meter yo solo. Una hostia. Therapeutic inhaler recipe unlocked. It smells like fried breakfast induced cardiac arrest, but surprisingly, it restores you to full health. Paro cardíaco inducido por un desayuno. ¿Qué? ¿Cómo? Vale, ya. Lo del inhalador. Tengo aquí en la en el piso del acero. Sí. Vale, no, en el piso del hierro. Se hacen lingotes y se pasa a la última parte, y la última parte tiene como 4 fábricas, 4 constructores que hacen barras de hierro
que no van a ningún sitio. ¿Cómo? ¿Sí? Literalmente, están, o sea, ahí paradas. O sea, hay una máquina que está fabricando barras de hierro que se quedan en nada. Hay cuatro. Y no están metidas en producción. Están ahí, se han llenado y está todo parado porque la salida no va a ningún sitio. Porque seguramente estaba ya pensado para conectarlo al resto, a una ¿sabes? Y la persona que lo hizo, pues no lo... Último usuario, léelo. Ay, mira. Último usuario, Cansito. No. Mentira, mentiras y calumnias. ¿No será de la parte donde se fabricaban al lado de los tornillos? Los tornillos, sí. Me hago. Era de la fabricación de los tornillos. Pues sí. Vale. Y nunca lo conecté a ningún lado. A ver, no vale para nada porque tenemos la fábrica de barras de hierro, está saturada, pero les voy a cambiar la salida para que vayan ahí y bueno, que se queden ahí por si acaso alguna vez hacen falta muchas. ¿No hay nada por aquí? ¿En serio? ¿Aquí ya ha venido alguien o qué? Te digo yo donde hay cosas si quieres, Entonces, aún estuve yo dándome una vuelta ahora por la tarde. Pero a montes, Algunas partes del juego tan petadas de cosas y otras tan vacías, no entiendo nada. Sí, sí, donde fui yo era en plan, a la que mira, dados una vuelta, aparecían 50... Pero se aparta, no sé, que haya venido alguien, tío. No entiendo por qué. Es que no hay ni bichos. Mira que rehicieron el mapa para que estuviera, que tuviera más vidilla, más tal. Esta parte, aquí al otro lado de la cascada, está como vacía. Es rarísimo, tío. No hay nada. Ni minas, ni nada. A ver, tiene que haber algo, tío. No hay minas de nada. Sí, ya mejor. Bueno, algo sale. ¿Cuál me está detectando? Me está detectando las de hierro, las están al otro puto lado. Buah, tío. Y claro, aquí no pudo venir nadie porque estaría descubierto el mapa. Claro. Sin su lógica. A ver, que yo sé que hay mapas por internet que te dicen dónde están todos, ¿vale? Las típicas webs de Satisfactory Map y cosas así. Satisfactory Calculator, creo que era. Sí. Es te calcula las producciones y dónde tienes que ir a por la cosa. Y te da un mapa del juego en tiempo real con todas tus fábricas, ¿no? Creo que es con todos los edificios y todo el rollo, ¿no? Si le pasas la partida, sí. Le pasas el mapa, el save, y te va diciendo dónde están todos tus edificios, que eso está de puta madre, ¿vale? Eso estaría guapo que lo hiciera el juego base. Ya, tío, pero que no lo haga el juego base me parece, vamos, ridículo. Ya, a mí me parece muy raro. Aunque sean cosas básicas, o sea, no te digo que me dibujes la esto perfecta, la fábrica perfecta, con colorcitos y todo, pero... algo. Es que es raro de pelotas, tío. Nada, no hay nada. Qué raro, tío. Ojo con lo que me... demonios. Yekat dice cofre, se quejó. Que no me he quejado. A ver, gente, también hay que diferenciar entre queja y realidad. Ah. Que se queje porque es que esto es napea raro y... Vale, pues está quejándose. Pero perdona, yo no hablo así. Bueno. No, cuando yo te escucho, vete un poquito a la mierda. En cambio, si dice es que el juego podría incluir no sé qué, eso es así, o sea, podría incluirlo. Ya está. O es trampa jugar con cofres, Calador. Que sabemos que tú eres muy tramposo, que te gusta mucho a ti jugar con cofres. Eso es una realidad como un piano. Los tramposos siempre usan los cofres, yo no sé por qué. Madre. Yo creo que parece que vamos bien de todo. Me he quedado fiaturizado. No hay nada, tío. Es increíble. No hay nada aquí arriba, He venido aquí para nada, tío. Desfiaturizado. Pues... estoy asustado. Toda esta zona está vacía. Sí, esta es zona del mapa que es futuro DLC o algo así, ¿no? Porque no me jodas.
¿He venido de una zona que es futuro DLC? ¿Es posible? La zona del oeste ni vengáis, ¿eh? Nutritional inhaler recipe that is connected. No hay nada por aquí, tío. Voilà. Por cierto, ¿estamos marcando de alguna forma los accidentes que ya hemos recogido? O sea, para hallar paso de ir. ¿Accidentes no. qué significa? Creo que no. No, es simplemente vale, los, los peces, los discos duros. Sí. En la práctica, si no tienes nada por el suelo, es que se ha recogido. Eso será la teoría. Pero a ver si JRO investiga la torre de control esa y lo hacemos, ¿vale? Y los geysers también, para hacerlo de los geysers. La torre de radar. No es... Y yo pongo una escalera al lado. Cuarto. Para marcarlos también. JRO, cuarzo. ¿Cuarzo qué? Que es la rama de investigación del cuarzo. Bueno, me voy de aquí, tío. No, si está... Stinger dice. Está... Yo, no, ¿quién me lo ha dicho? Fénix. Esa zona está muerta desde que tengo memoria. Está muy cerca del límite del mapa. ¿Qué te ha pasado? A ver, yo sí que lo investigo, pero. ¿Qué te ha pasado, Jotario? Te estás riendo un poco como un maníaco homicida. ¿Qué está pasando? 50 osciladores de cristal. 50 bueno. armazón modular pesado. Vale. 50 ordenadores. Vale. Eso es normal. Sí. Eso ya tenemos. Osciladores. Oh. ¿Osciladores se hacen, son los de cristal, se hacen con el cuarzo? Yo creo que no se están haciendo, ¿eh? Pues yo creo que tampoco. Es que... Yo creo que alguien me preguntó dónde hacía la fábrica y le dije, pues hazla donde el... Osciladores no se están haciendo, casi seguro. Lo miré yo ayer, creo. No se estaba haciendo. Voy a hacer a mano. Opa, a mano voy a tardar siglo y medio, pero bueno. Voy para aquella zona. A ver si no viene un tren y me atropella. Vale. Ese... Esto que quería coger yo, estoy seguro de que no está cogido, porque tiene un bicho radioactivo al lado, así que... De momento vamos. Bueno, tengo 12... Es que respawnean los cabritos. Tío, eso habría que poder desactivarlo el respawn, tío. Mira con la leche. Yo he marcado en el mapa... Es... radioactivo y... choque. Y ya está. Por cierto, ¿sabéis? Supongo que sí, porque esto no es de esta update. Que el mapa tiene como carreteras naturales. Sí. ¿Carreteras naturales? Sí. ¿Dónde? No, o sea, son como... ¿El mapa? Caminos. Son como caminos. Son caminos. ¿Pero cómo que...? Se llaman carreteras, pero son caminos. O sea, ponme un ejemplo, porque la verdad es que no sé qué te refieres. Pues, por ejemplo, donde tenemos la base... Creo que se considera camino, que son zonas más planitas, más fáciles de... ¿Pero se considera camino por quién? No, a ver, tú ves que el mapa tiene zonas es verde, ¿vale? Por ejemplo, si estás en las zonas verdes, ¿vale? Son zonas verdes, pero de vez en cuando tienes como trocitos que son más tipo tierra, ¿vale? Sí. Y si te fijas... ¿Un camino de tierra? Pues hacen forma de camino. Sí. Claro, pero vosotros le llamáis camino porque es un camino, es una zona, sí. Como una zona de tierra que parecería un camino, pero no tiene ningún tipo de ventaja ni nada. No, ninguno. No, la ventaja es que son zonas que no crecen árboles, que no tal, que para hacer tintas o vías de tren por ahí queda más bonito. Simplemente. No tienes que saltar tanto. Bueno. El día que aprenda a no saltar como un putísimo animal. Hola Roberto, vete de aquí. Igual que, sinceramente, lo de tener que abrir las cajas, los discos duros con cosas, me toca las narices de alguna manera. Play.
Espadazos, Khan, espadazos. Sí, sí, ya. Pero Jotarrió, deja de espiarlo. Es que estoy haciendo cosas y... Y... Me aburro. Y me aburro, sí, claro. Ay. Vale, espérame. Vale, primera investigación completada. O sea, primera rama completada. Okay. Megafauna alienígena. ¡Ah! Ha venido otra bicha, ¿qué ha pasado? ¿De dónde viene? Caterio, ¿qué puedo hacer por aquí? Nada sin moverme del intento. Nada, esto cuando tal... A ver, lo ideal sería esto. Mírate lo de la fábrica del cuarzo y ve investigando el radar. Voy a hacer filtro de gas y todo eso para la investigación. Filtro de gas 13. Vale. Voy a hacer la activa del cumpleañito. Y del 1 al 5, ¿cuánto van a extrañar Satis el lunes? ¿El lunes por qué? ¿Qué pasó? Ja. Me gusta cuando ni siquiera el streamer lo sabe. Me estoy quedando un poco... Bueno, pero ahora cuenta qué ha pasado. Contanos, ¿cuáles son tus planes para el streaming del lunes? 24 horas. No hablo de mí, yo no soy del problema. Bueno, a ver, no es un problema. Es un cambio en la programación. ¿Yo tengo el lunes algo? El lunes toca podcast de Los Anillos. Y de From. Hablaremos de From no interesa a nadie. Excepto a la gente que la ha visto. Barrabán. Pero lo ha visto alguien esa serie. Hombre, de momento poca gente porque solo ha habido dos temporadas. Y claro, yo entiendo que a tu hasta que no tiene 17 no... Es una serie increíble. Yo no pude hacer podcast en su momento, bueno, por muchas cuestiones obvias, de Lost, no voy a no hacer un podcast de From. Cuando es la misma mierda, o sea, quiero decir, mi mierda. Bueno, sí. Dicho en plan bien, o sea, quiero decir, es mi mierda. Sí, es, sí. Es una cosa que es discutible, si te gusta o no, pero hey, mi mierda. Oye, no entiendo. La droga es mala, pero si es mi droga, me la respetas. Claro, es mi droga y me la enchufo cuando quiera. Esto está ahí arriba. ¡Qué bonita esta esfera de Mercer! ¿Cómo está puesta? ¿Es bonita la esfera de Mercer? Sí, ahora espera que mate las cosas que hay aquí. Y lo enseño. O sea, y mando captura. La diferencia entre una... Bueno, una MK3 encima. Una MK3 y una MK5. Cuac. Yo estoy cambiando todas las cintas de la base principal a MK3, no, MK4. Yo, el... Ya, algunas habían en MK1. En MK5. Ah, ¿les estás cambiando a 5? Sí, sí. O sea, piso 1 ya está en 5 todo. Ah, vale. Pues entonces yo ya las había cambiado a 4. Ah, bueno. Orbato dice, ¿cómo que no interesa a nadie? Pero sí, sería hacia. Pues yo estoy de acuerdo. Pero bueno, de cada uno. José te dice, en el episodio de hoy pasa una cosa con el spoiler y está poniendo iniciales de algo. José, yo sé que estás jugando, pero yo aviso que tengo muy poca paciencia con los spoilers y con los falsos spoilers. Aviso por si alguien quiere jugar con los spoilers, lo mismo, no soy el streamer indicado para jugar con los spoilers. Ya de cada uno. No sale Hulk. Mira, el falso spoiler es un problema porque es como, ¡ay! Se muere tal personaje. Y de repente dices, no, mentira. Y pero me estás diciendo que el personaje no se muere. Claro, pero no se muere. A ver, una cosa es decir que en Los Anillos de Poder salen enanos como spoiler. Por no decir lo infantil que es el estar jugando con los falsos spoilers. Claro, claro. 4 años, ¿vale? Pero bueno, a ver, es la media de aquí. Hombre, si te digo que en Los Anillos de Poder se muere Galadriel... Claro, eso no es un spoiler, todo el mundo lo sabe. A ver. ¿Jotarrió? Y sale después. ¿Qué pasó? Sí, pero puede ser. A ver, así como Galadriel le puso la mano en el pechito a alguien. La leche. Y corto ahí. Por respeto, porque me estoy dando cuenta que estoy contando algo que pasó en la serie. Igual es totalmente irrelevante y. En fin. Pero.
Creo que te ha echado la culpa a ti de lo que ha dicho Chisum, ¿eh? También te lo digo. Sí, eso te voy a decir, no entendí. No, que se quedó como regulando, o sea, como que Chisum dijo lo de se muere Galadriel, no sé qué, y Jotaro se quedó como, bueno. No, era en plan, si se muere Galadriel, este rompen alianza con las películas, vaya. Se quedó como, ¿qué decís? Ah, no, si se muere Galadriel en la serie, sí que es ya un. Hemos cogido el canon. Sí, sí. Nos lo hemos pasado por el culo. Nos lo hemos comido y luego lo hemos cagado. Claro, no he visto el capítulo, Steph. Si te sirve de consuelo. Yo todavía no, tampoco. Yo lo he visto justo antes de entrar. Me comí que un spoiler, sí, pero tampoco. Sí, se lo habías dicho. Jotarriok, ¿tú qué estás por base? ¿Qué? ¿Puedes subir a la nube dinamita y detonador? No. Dinamita no se puede hacer que no haya azufre. Bueno, pero Psycho tiene dinamita y me puede pasar la mitad. Mira si puede subirse el detonador. Pero el detonador lo puedes hacer tú, cabrón. ¿Qué es? Ah, claro, me puedo hacer el taller. Es que me parece una cosa, claro. Calla, que no me acordaba. Que hace 3 días que no juego a esta mierda. Ah, es verdad. En 3 días ya se arruinó. Yo no. Algo. Sorry. Otro día por el cuarto. No estoy bien. Yo no. Taiko, ¿puedes subir la mitad de los explosivos, porfa? Sí. Cuando termine el combate a muerte en el que estoy, vale ya. Sí, tranquilo. Joder. A ver, pero si es un bichito de nada. O sea, a ver, explosivo. Se está subiendo. ¿Qué? La juventud de hoy en día es muy débil. Ya te digo. Y la viejetud también. ¿Cómo se llama? ¡Generación de cristal! ¿Viejetud? Sois un puto. Será la vejez. Soy muy puto abuelo. ¡Tú calla! ¡No lo has escuchado! Es verdad, menos mal que lo ha dicho Jotarrio porque nadie nos había dado cuenta. No, sí. Queda tranquilo. La viejetud es. A ver, pero corregir esas cosas es como cuando a mí me corrigen. Que, no sé, pongo el qué decirte todo mal escrito y me lo corrigen y es como... No, no es lo de mismo. De verdad. No, es lo mismo. De verdad. Vale. A ver, eso lo he dicho por la risa de juventud, viejetud. Pero... Ah. Chico, ya me he acabado con el bicho. Mándame neodimio. I previously gave you compliments in an attempt to inspire you, vale. But it might have given you the wrong idea. I will... Fábrica de ordenadores, estás tardando en hacerte. Bueno, no sé si hay. ¿Hay fábrica de ordenadores? Claro. Por eso te he dicho que ordenadores no había problema. Este, ¿has visto lo que he subido a tu chat? Sí, lo vi, está muy lindo. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué cara? Jones. Es una esfera de Mercer muy bonita puesta. Sí, sí. Bueno, pues ahora veo este. ¿Por qué no me deja poner un MK2 donde hay un MK1? ¿Hola? Te falta... Se superpone... Te falta algo, seguramente. No, falta nada. Simplemente no lo deja. No le se superpone con algo. Entonces, túmbalo y vuelve a poner. ¡Ah, para! Ya sé que es. Para. ¿Por la piedra esa? Sí. ¿200 ordenadores? Escúchame. Es una piedra. A mí me pasó mi partida. Cam, no sé si puedes ver la partida, el stream de Steph, un segundo. Un segundito. Me paro aquí. O sea, me quedo acá estática, si lo puede ver. Es una feature. Una feature, voy a verlo. Se regeneran las piedras estas que sobresalen de las. Y se quedó el taladro ahí. ¿Lo estoy viendo? Sí, vale, que la piedra central que está siempre en las minadoras ha vuelto a aparecer. Correcto. Ha vuelto a aparecer. Entonces tienes que quitar la minadora, volver a picarlo a mano. La piedra central se regenera por algún motivo. Vale. Sí, porque. Eso es lo mismo, es fruto de los otros parches o algo así, ¿no? No te extrañe. Pero bueno, es la 1.0, chavales. ¿Qué queréis? Que todavía falta hasta la 2.0. Ya, es que. Buen melón, ¿eh? La 2.0 será seguramente de pago, evidentemente. Olvidaos de gratis ya, ¿eh? Ya gratis acabó. Eso de gratis, Acabo de encontrar un casete. Sí, yo lo encontré. ¿Escúchalo? Pues sí, ponte musicote. Sí. Pero casete flotante, ¿eh? Sí, sí. ¿Esto qué es, tío? Vale. ¿Tendremos 200 ordenadores? No, ¿verdad? Los estoy llevando. Ah, vale.
Ah, mira, encuentra y recoge una cinta del radiocasete en el mundo. Correcto. Logro. Coño. Ya, pero no, se lo has quitado aquí a los señores. Dale, vale. Pero es el único que hay. Ay, qué dolor. Banca. Hostia, yo que quería platinar. Pues necesito, necesito recuperarme de esto. Reiniciamos partida, gente. Vale. Bueno. No, Psycho, yo ya no quiero jugar más. Con tal de quitar ese tren, lo que sea. Que no se quita el tren, coño. Vale. El tren es buenísimo. Petróleo. ¿Dónde está el petróleo? Ah, con qué petróleo, Que dejéis los potorros en paz, otro. ¿Por qué hay hormigón? ¡Ah! Coño, que me está pegando un bicho. Su puta madre. Qué susto me ha dado. Cabrón. Me ha cogido cagando. ¡No! Cabrón, cabrón. Está loco. ¿Por qué hay que, Steph? Acá. Ah. Porque sí. Porque sería el antiguo. Un contenedor de hormigón. Porque sí. Porque sería el antiguo y nunca se modificó. Uf. Pongo un triturador y cárgate todo eso. Por ejemplo. Vamos así. Ya me están gruñendo, Que te calle, Nome, que te. No entra. ¿Por la altura? Sí, lo pensé. O hacer un espagueti de cintas. Tal. Espagueti. Para. Ánimo, Steph, tú puedes. Sí. Steph versus 1.0 de Satis. ¿Quién ganará? Creo que ya ha ganado la 1.0. Vale, la varilla normal hace mucho más daño. La varilla simple hace mucho más daño que la varilla de escopeta. Ajá. ¿Vale? Pero la varilla de escopeta mete muchos tiros a la vez. Si metes de cerca, entiendo que el sumatorio podría compensar, pero tienes que meter muy de cerca, ¿eh? Entonces no sé hasta qué punto va a compensar, pero bueno. Lo digo porque he matado a uno de los que embisten, grande, antes con varilla de escopeta y me ha costado un huevo. Y ahora con varillas de normales le he pegado como 6 tiros y estaba muerto, entonces... Y no tiene que haber puntos débiles porque la varilla de escopeta le estaba metiendo por arriba y esta también. O sea que... ¿Eh? Porque hay una interrogación ahí. ¿Eso qué es? ¿La has puesto tú, Carlos? Sí. Es que es una cosa que antes no sabía que era y ahora ya tengo explosivos para ¿Es averiguarlo. Esto? ¿Y por qué? A-U-O. Acabo de ver la estructura de acumuladores que ha hecho Simbus. Vale, sigo subiendo cosas a. Y perfectamente ampliable porque. Bueno, okay. Vale. Caledor, ¿ves subiendo las esferas Marcer, los Summer Talk y todas las cosas a la nube por si te matan? Estoy subiendo. Si me matan, recupero todo en mi cadáver. Ah, es verdad que tú no. Que yo juego a lo cómodo. Alright. Pasa nada. De todas maneras, estoy subiendo esferas. O sea, en fácil, ¿no? Sí. Después me decís a mí, cabrón. Sí. Yo no soy streamer. Ah, que es el tema de ser streamer. ¿Qué? Bueno, estoy matando a una señora madre y sus bebés, pero yo qué sé. Hola. Bueno. Se están dirigiendo a una nube tóxica. ¿Sabes lo que te digo? Era inevitable. Ya. Por aquí. ¿Abuela en Valencia? Ay, hay bichos, tío. Me cago en la... ¿Has dicho? Yaya es abuela en Valencia. ¿Yaya? Ah. Yaya. Sí, en otros idiomas eso, también. Claro, eso te voy a decir. Eso no es valenciano, cabrón. Claro. Yaya es... A ver, el dicho es... Yaya es abuela en Valencia. Porque es una verdad, no he dicho que sea exclusivamente valenciano. Le doy a la investigación. Dale, calor. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Milestone planos MK2 o avanzamos, por ejemplo, con el drone. O nuclear. The blender enables you to mix and or combine parts and o producción de uranio, de aluminio avanzado. Most importantly, project part. Parece que no me entrena con nada dando por el culo. ¿Cómo andamos de energía? Nucelar siempre. Sí, pero es que en nucelar no hay menas de uranio como tal. Sí que hay.
Pues no las he encontrado, eh. Pero hay. Quería recordar que hay, vamos. Yo. No, no puede ser solo el uranio que picas a, a cachitos por ahí. Yo. Tengo mis. Mena de uranio, claro que hay dentro de las cuevas. Vale, aquí hay algo que es una esfera. Vale, a ver. ¿Qué, a qué le doy? Al dron, energía nucelar, a planos MK2, que es baratillo. Bueno, baratillo. Vale, eso. A producción de aluminio avanzado. Pereza, me está dando esto. Producción de aluminio avanzado. Aluminio, claro, avanzado, pues interesante. No, no lo veo desde aquí, pero dime tú. A ver, aluminio, o sea, por ejemplo, te lo pongo más fácil. Me creo ¿quieres energía, el dron o taladro MK3? A ver, lo estoy mirando y ya está, ¿vale? Ah, no, pero no es un disco duro. No, es el hub. Ah. Puedes crearte un hub si quieres. Hostia, paso. Repítemelo, por favor, y ya está. Sí, dron, energía o MK3 del taladro. MK3, yo creo, ¿no? Claro. Bueno, ¿hay alguno de los tres que tengamos los elementos ya para construir? Porque yo creo que es que el MK3 no tenemos los elementos ni de coño. No, porque aún tendrías que hacer. Es un paso previo. O sea, el MK3 es la ruta final, por así decirlo. Vale, pues haz los anteriores, entonces, porque el MK3 no lo puedo hacer. Por mucho que lo ponga. Vale. ¿Drones voladores, por ejemplo, lo usáis? Yo no lo he usado, tío. Pero... Yo no uso. No sé si los has mejorado, la verdad. A ver, que tengamos, sí, para hacer ya... Sí, que los han mejorado bastante. Que podamos hacer ya, tenemos los planos MK2, que no se usan. Pff, ya, tío. Que hay que investigar tarde o temprano, porque al final, si queremos completar todos los hitos, o no queremos completar todos los hitos. A ver, sí, porque sí, salen, no, si salen gratis, sí, no, pues... Claro, a ver, es prácticamente, quiero decir, son 100 estructuras modulares pesadas, 100 ordenadores, 400 de caucho y 1500 de hormigón, quiero decir, no es una locura lo que pide. Mira, lo vamos a... ¿Hay alguna manera de saber la entrada, sí, de una cueva? No, creo. Mirar por las webs, pero claro, eso también. Ah, no, lo encontré. Sí. Wow. ¿Está llena de bacon? Bacon vegano. Ojo. Sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nuclear? ¿Drones? ¿O aluminio? Ahí. ¿Nuclear, drones o aluminio? Nuclear. Nuclear. Sí. Nuclear. Vamos con energía, sí. Pues hay que crear superordenadores. ¡Oh, mama! Sí, eso te tocó. Superordenadores. Y unidades de control. De cohetes. Las hay. De cohetes las hay. Superordenador con ordenadores. Y con limitadores de IA que nos están haciendo. ¿Por qué limitas este? Conectores de alta velocidad. Costumbre. Que nos están haciendo. Y plástico que no tenemos. ¡Qué buen sitio para esto! Vamos, tienes que empezar de cero. Básicamente. 1, 2, 3, 4. ¡Ahora, disfruta, chaval! El resumen de lo que va a pasar es... ¡Ahora, disfruta, chaval! Madre, va. Y son 1000... 1, 2, 3, 4, 5... Vale... qué gusto estar con la mochila eléctrica, ¿eh? ¿Ya la tienes? Sí. Ah, miedo. ¿Arañas? ¡No! ¿Por qué morí? Porque te ha pegado un bocado. Porque a todo el mundo le toca. Exacto. Temprano. No. A ver, estás tirado de 300 metros para abajo encima de una araña. Yo qué sé. No me tiré, estaba volando, boludo. Se te acabó el combustible. Que no, que estaba nada del piso. O sea, que no tiene sentido. Está grabado. Saquen clip. Claro. Directo, pará. A todo esto, ¿alguien quiere venir o me revivo sola? ¿Dónde estás? Si quieres, voy. ¿Dónde estás? A ver. ¿Estás en base? Psycho, J. Rio, Chisum. ¿Dónde estás? ¿Esa es la marca tuya, Ter?
Está al lado de base, está al lado de base. J. Río, que está al lado, y Chisu, que está al lado. Yo ya estoy yendo, sí. Vale. Aquí. Está al lado, está ahí al lado los dos. Esto aquí, vale. Aquí hay un geyser, aquí hay un geyser de estos azules. ¿No se sabe de qué es el geyser hasta que no lo escaneas? ¿O sí se puede saber? El geyser de energía. No, las fracturas esas, si te acercas al centro, te pone de qué es. Ah, vale. Ah, pero sí. Acaba de cantar una raid, un segundito, me muteo. El Kai, muchas gracias, tío, por esa raid. 120 personitas que viene con el Kai. Besote, el Kai, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero vaya todo, vaya súper bien. Un abrazote, no sé qué estáis haciendo. Espero que estés jugando al Frostpunk 2. Que menudo juegazo el Frostpunk 2, el Kai, tío. Qué cosa más loca. Acuérdate del almuerzo, el Kai. Llámame. Venga, va. El almuerzo. Un abrazote, gente. Seguimos con Satisfactory. Estamos jugando multiplayer. Ya estoy por aquí. A ver. ¿Y el resto de amiguitos? Todos acá. Tengo un bicho radioactivo, creo que no sé si es radioactivo, no sé qué carajo es. Armazón modular. Va a haber que duplicar esto del armazón modular, A ver, le he dado. Sí, un control araña. ¡Ah, qué fea que es! Sí, pues estoy sin energía, sin... A ver, tengo que ir yo... a respetarlo. ¡Ah! Hijo puta, te mata. Pues posiblemente porque me voy a morir y muerto estoy. Madre mía. Es porque este no ha tenido otro sitio que sé que es donde hay arañas y veneno. Carne hidrógeno. Claro. Póntelo en que no te maten. Yo estaba en las máscaras y ya está. Gas nitrógeno, voy a poner la marca de gas nitrógeno. A ver, arriba, opciones. ¿Dónde se pone esa mierda? Porque ya no quiero jugar con arañas. Gameplay. En juego. Hostilidad de criaturas. Arriba de todo. Hostilidad de criaturas, pacífico. Ah, toma por saco. ¿Tenemos un icono para el geyser? ¿Hay algún icono para el geyser? No. ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo? Tengo que ir con vosotros. Espérate. Sí. Un icono de geyser, no sé qué poner. Me voy a cambiar la mochila. Espera, Psycho, que miro a ver si se me ocurre algo. No sé qué poner, tío. Voy de camino. Si podéis poner marcas. Yo he resucitado. Todo por saco. Como hay un icono de energía. Claro, energía a ver, no como no lo estamos usando para nada, es de la pezuña de los animales. Bueno, es un poco raro, pero ok. Es raro, pero no lo usamos. Vamos a poner color. ¿Estás arriba, Jota Río? Estoy llegando, sí. Geyser, gas nitrógeno, aplicar. Ah, no, ahí te veo. No sé dónde estás. Otra, ahí. A ver, voy a intentar ahora ir para. Una esfera Mercer. Opa. Gracias. Venga, a ver cómo se sale de aquí. Para que primero necesito comer, porque... ¿Tienes? Tengo yo, si no, ¿eh? Listo. Sí, tengo. Ah. ¿Cómo se sale de aquí? Vale. Ahí me fijo. Vaya. Para, ¿no hayas subido explosivos, Aiko? Sí. Los he pillado yo. ¡Anda! ¿Quieres otro? ¿Quieres más? ¿Puedo dejar la mitad de los que tengo? No, te suelto. Tengo 22 más. Toma, te lo subo. Están subiendo. Qué bien explosivos, voy a pillarlos. ¿Qué es esto? Vamos a morada. Chao. Vale, subo las babosas también a la nube. Estoy subiendo. Chao. Vale, ¿cuántas esferas Mercer tenemos ya en la nube, tío? Porque he subido un montón, tío. ¿O las estáis pillando? Nunca son suficientes. Ya, pero bueno. Hay 16, ¿eh? Ojo, no está mal, ¿eh? Nunca son suficientes. Cabrón, deja de gastarla. ¿Cómo se llama el explosivo? Novelisco. Dice que está por ahí. Si no he gastado ni una. Otra. A ver, babosas no son tampoco ahora tan necesarias, ¿no? Tenemos demasiadas ya, ¿verdad? Nunca son demasiadas. Y dale con perico al torno. Tengo 100 y pico en mi partida. Pero tío, que no hace falta, loco. A ver. Hay una misión que necesitas 100. ¿En serio? Claro. Sí. 100 babosas. Gracias. Sí. También te digo. Ponerle babosas a las máquinas para que produzcan más sin tener que hacer tus cálculos, igual es hacer trampa. Que la tenés que tirar con razón. Algo la bomba, mira vos. Sí. A ver, una pregunta, Psycho. Dime. Los limitadores de IA se hacen con planchas de cobre y con turboalambre. ¿Lo hago en el turboalambre o lo hago en la base central? A ver, en verdad,
en el turbo alambre está desaprovechado, que no se hace nada ahí, tío. Podemos hacerlo ahí. No, si no, no se está haciendo nada aquí. Si quiero hacerlo allí. ¿O tú prefieres hacerlo en otro sitio porque luego se va a usar en otro lado allí? No. ¿Para qué se va a usar el limitador? ¿Para oscilador? Se usa en el sistema de director montaje y una de las piezas que van a la fase 4. Y luego en más cosas, en más sitios. Vale, Niero. Venga, úsalo. Hazlo en el caterío, yo qué sé, tío. ¿Te parece bien hacerlo en el caterío? Guardad toda la comida de. O sea, todos los animales y ahora haremos un sistema. Para que cuadruplique todo. Y ahora la pregunta del millón. Vale, para hacer limitadores de IA necesito láminas de cobre. Y no estamos produciendo suficientes. Volvemos otra vez a la misma. Ya lo he ampliado todo lo que daba la fábrica. Pues mira, aquí hay cobre. No, sino el problema no es la extracción de cobre. Vale, el problema está en que las fábricas fabrican 10 por minuto. Y no caben más fábricas. Puedes meter Skirlos y Summertop. Claro. Para el cobre. ¿Y luego? Para lo que te hace falta. Claro. Bueno. No sé el Khan qué dice, qué opina. ¿Sobre qué? Ah. El Khan no opina. El Khan no opina, vale. Estaba cogiendo una esfera Mercer, coño, dime. Ya, claro. Nada. ¿Qué, si me queréis, irse, coño? Voy a tener que ir ahí arriba, tío, te lo pinta. Hoy qué día es. Hoy es jueves. Vale. Día de anillos. Sí. Nada, que ya está visto, ¿qué capítulo? Ya empezamos. Vayas a cagar. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Un nudo te hace a ti la garganta. Pero a ver, ¿tiene nudo? Tiene nudo. Yo es que ya empiezo a dudar, ¿no? El nudo que tú Dios quieres mío. Hacer en la garganta cuando. Ay, Dios mío. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. No, eso es. Dios mío, dame paciencia porque si me das fuerza me los cargo. Para, ¿no dijo Jota Ríos que podíamos hacer máscaras? Sí. Y más baratas también, depende de cada uno. Espera, que luego se queja. A ver si vais a vosotros los únicos que podéis soltar chistes malos, hijos de puta. Pero vaya el pavón que mereces. Banco de trabajo, va. Equipamiento. Yo también lo banco, Steph, la verdad. Sí, sí. Steph, taller de equipamiento. Dios, sales disparado de esto. ¿Cómo? ¿Taller de equipamiento es? Okay. Sí. Pienso de esta forma. La máscara es algo que usas para tu personaje. Con lo cual es parte del equipo que usas. Ok. Sin embargo, los filtros... Tirolina. Sí, es para... Pueden hacer tirolinas. Es para ir por los cables de electricidad. Y 50 de tejido. Ah, que hay que hacer tejido. No sé si necesitamos... ¿cómo se dice? ¿Qué se hace? ¿Biomasa? Micelio. ¿Tú qué? Celio. Eso es el celo, pero de los gallegos. ¿Qué me está pegando ahora? Mi tío es tonto. Es un traje de Protex. ¿Por qué me estoy muriendo? Ah, coño, que allá abajo. Voy a subir las electrobabosas a la nube. Ah, que el traje de protección todavía no lo tenemos. Ah, menos mal. Iba a matar a alguien, si no. Sí, tío, me quita vida. Fuck. Bueno. Al final voy a morir por gilipollas. Voy a intentar no morir y rescatar mis cosas. Porque no tienes lo de conservar todo. No. Póntelo. Si es que. ¿Dónde está? ¿Es eso de ahí? Tela no hay, ¿no? ¿Otro río? Era eso, creo. Tejido, no. Necesito... ¿Y alguien tiene un paracaídas de sobra? Necesito micelio. Si me conseguís micelio, yo os hago el tejido. Creo que tengo en mi cuerpo. Pero no lo tengo conmigo. Ambas cosas. Ah. ¿Por qué dice cachivaches en vez de caja de muerte? Porque es una cosa que hizo Simbos, que puso una caja ahí y le puso que se llamaba cachivaches. Pero ahora no encuentro mi caja de muerte. No entiendo nada.
¿Sabes dónde moriste? Tengo una leve idea. Pues busca por esa zona. ¡Ah! ¡Toma por! ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿Vale? Perdón, es lo que pasa cuando una persona ve la muerte acercarse a su cara. Se le ha ido, se le ha ido. Lo siento. Se le ha ido a ese señor. Pero para que se me vaya en algún momento tendría que haberlo tenido. Pa. Sí, sí. A ver, no veo. Ok, hostia, necesito ir con jetpack. Qué lento suben aquí las cosas comparado con mi partida. Pero a ver, hijo de puta. ¿De dónde? Cuál, el mejor combustible para el jetpack era el coso, ¿no? No, o sea, a ver, por orden. El mejor combustible para el jetpack es el combustible, el turbocombustible y, por raro que parezca... Lo que tengamos el, y en la base. El amarillo. Ok, y por raro, se encuentra en, porque no me acuerdo. En la estación de petróleo, por ejemplo. ¿Para mí tengo que ir hasta el petróleo? No, no, en la estación de tren. Ah, ok. Bien. Y por raro que parezca, lo mejor de todo es el biocombustible líquido. Ok, muchas gracias. Porque tiene que aparecer. Pues claro. Necesito ir con un jetpack. Vale, otra Fera Merced. Llevamos 25. Hay caucho. Yo he subido 4 que tenía. Y ahora voy a subir otra. Pues. Tengo 2 más para subir. Vale. Pido permiso. No. No. Para investigar la velocidad de carga del depósito dimensional. Sí. La velocidad de carga. Sí. Porque, que me caigo. ¿Velocidad de carga o cantidad? ¿Qué preferimos ahora? Velocidad de carga. Sí, ok. Sí, pero no, nunca lo dudes. Si a ti te sube a 300 por minuto, no necesitas tener 1000. Claro. Exacto, piénsalo de esta forma, Khan. Si tú tienes un buffer ya hecho de materiales en la propia cinta, por ejemplo, tienes una velocidad de cinta actual de 700 y pico, creo, de la MK5. Entonces, si tú le das más velocidad de subida al sistema, tú el buffer ya lo tienes. ¡Hostia! Vale, sí, sí. De puto caso me está. Sí, no, te estoy escuchando. Es que yo lo estoy viendo sufrir. Me ha saltado un puto bicho en la cara, el hijo de la gran puta. Exagerado. Ya te digo. J. Rioj. Vale. 120 por minuto ya. Y necesitamos 9 más para la última. Estamos trabajando en ello. Joder, me va a matar, tío. ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, esto. Yo no puedo moverme ahora. Ah, ahora Ada habla también con los guachos estos. Sí. Mira, vamos. Y luego sí, tienen conversaciones filosóficas. Dentro de lo que es filosófico para Ada. ¿Tienen más? Sí, tienen más. Está muerto ese. Coño, me ha dado otro. Para las coñas podemos hacer 66 esquirlas de energías. Con las que están subidas al sistema. Se cayó. Sistema. El gilipollas se cayó. ¿Quién está haciendo cosas en...? Ah, Chisho. Hola. Buenas. ¿Estás muerto? No, escucho a alguien más. Vale. ¿Escucho a alguien más? Lo tengo aquí. Es... Adiós, muy buenas. Adiós. Adiós. La paguita. Adiós. ¿Qué tantos somos? Ya te digo. Bueno, el primer paso es reconocerlo. Bueno, voy a intentar hacer las máscaras de gas. Porque encima tampoco tengo el dispositivo para explotar esto. ¿Qué? Steph, no vale solo con la máscara de gas. O sea, es la máscara y el filtro que se hace aparte.
Sí, sí, entiendo, entiendo. Solo por... No, igual, ¿sabes qué tengo que hacer también? El coso para poder lanzar las bombas, porque no lo tengo. Ah. Y sin eso... Espérate. Eso creo... Eso es fácil, eso es fácil. Sí, ahora mismo ya es fácil. Si quieres te lo subo. Te hago uno y subo. Subilo, si quieres. Sí, si puedes. ¡Hola, arañitas! ¡Súbeme esta! Detonador de... ¿Queréis aerodeslizadores? ¿Queréis aerodeslizadores? Sí, pues. La verdad es que como no estoy en base, no. Bueno, pero pues hago 5 y los subo a... ¿Aerodeslizadores para qué servía eso? Eso es para flotar en el aire, básicamente. Para flotar infinito. Pero cuando tengas electricidad cerca. Ok. So, jetpacks para base. Sí. Bueno, no, ni siquiera base, o sea... ¿Tienes electricidad? También conocido como formas de hacer trampas. ¡Oh, mamá! Ay, igual acabo de darme cuenta que en mi mochila quedaron los noveliscos. ¿Sí? ¿Eh? ¿Que en tu mochila? En mi caja de muerte quedaron los noveliscos te que subo tenía. Ahora, que creo que tengo... A ver, con 4 creo que estoy. ¿Y dónde está tu caja de muerte? Muerta. En la cueva en la que estoy. Está guapísimo. Pero hay una cueva, que hay unas mega arañas, que yo me acuerdo que una temporada nos metimos ahí a lo bestia. Sí, ahora para el uranio nos hará falta. Vale, hay aquí mar, ¿vale? He encontrado otra mena de mar. Acá vale. Donde estoy yo también hay. Vale, ve marcándola, Esther. Sí, ahora la marco. Ya tienes el detonador. Y en cuanto alguien coja su jetpack tocho, se subirá a otro. El que no pueden subirse más de uno. Okay. Pues cojo yo ahora uno. Por lo que sí. Sea. Me sueno el isco, estamos y ya marco la mena. Voy a ver si tengo. Upa. Joder. Si busco la escalera, igual. Vale, ya he cogido el mío. Cogedlo vosotros y yo cojo el último. Chihuahua. No, sí, vale, tengo 10 noveliscos. Te subo, Steph. Gracias. Así despejo esta cueva de paso porque cierto. Hay mar. No es que yo quiera buscar mis cosas. No, claro. Es necesaria. Ah. Ok, con la R recargo. También con clic izquierdo. Apretando, cargas el tiro. Ah, tengo que cargar el tiro. No. Ver, cuando se te queda vacío, cuando se te queda vacío, si le das otra vez a disparar, recarga solo. Sí, también. Pero primero tiene que saber cómo disparar para poder darle a disparar. Hombre, un shooter, clic izquierdo, tampoco, no sé. Hostia, tío, tú estás metado de peña, loco. Ay, pero lo tiré acá nomás. ¿Lo puedo levantar? Sí. Ah, ¿se puede levantar? Vaya. No se puede. No. Ah, vale. Clic, ahora con el clic derecho explota. ¿Se puede tirar más a lo lejos? Sí, manteniendo pulsado. Ah, dos. Cambias la fuerza. Tres. Cuatro. El punto de mira, cuatro. No sé si ves que te aparecen las barras. Ahí lo tienes. Vale, efectivamente comprobado, listo, genial. El de la escopeta, si le pegas a bocajarro, sí que hace más daño que el otro. Pero tiene que ser a bocajarro, tío. Si no, se abre enseguida el tiro y nada. Aunque visualmente parece que le has dado todos alejándote, no le has dado todos ni de coña y no hace ningún daño. Pierde enseguida un montón de fuerza a medida que te lo dejas. Dice Santi, protegerse con los árboles trampa. Seguramente también. Acabo de hacer trampa, seguramente. Disculpa por usar medios del entorno, pero es verdad, tiene razón que. Es de decir que no me acuerdo quién dijo eso, de que era trampa, pero le tiene que estar doliendo los oídos de una manera. Una persona con un comentario en un comentario de YouTube. Sí, no, sí. Ayer lo estaba leyendo al mismo tiempo que lo leía, Steph. Pero me hizo mucha gracia. Y mensaje para Caledor. Me sentí importante, gente. Sí, sí, que te hable un random, la verdad es que te hace sentirte bien. Me sentí streamer por un día. Claro. Punto. ¿Eso es que no trabajaste por un día o...? O sea, tú, espérate. Bueno, espérate. Eso también. ¿Esto qué es? No, esto es caliza. Que, por cierto, creo que alguien me dejó un comentario
hablando sobre eso. Y Steph, puedes explotarlas antes de que toque el suelo, ¿eh? Ok, ok. ¿Por qué hay tantas cajas de desmontaje, caja de desmontaje, caja de desmontaje? Vale. Porque alguien ha desmontado muchas veces. Ah, eso puede ser cintas y que yo no tenía coso. Ok. Interesante saber lo que quedan ahí. Ahora voy a ir. En un vídeo de ayer, de Satisfactory, sí, alguien también dejó un comentario respecto a, esos debates que teníamos de si era trampa o no era trampa, de la gente que te dice que es trampa, no sé qué. Y dijo, un poco posicionándonos, supongo que a favor nuestra, dice, aunque era de esperar, reconozco que me ha sorprendido que incluso en este tipo de juegos haya reparte carnet de gamer, todo un clásico ya de los foros y chat tan abundante como lamentable. Le he preguntado que a qué se refería y me dice que precisamente a esa anécdota que estamos contando, de una persona que te dice cómo se tienen que jugar los juegos y si no los juegas así, pues es trampa o directamente no lo estás jugando bien, ¿no? Y ese tipo de movida. Vale. He desbloqueado si veis la parte de electricidad, no el generador geotérmico. Vale. Eso se pone en los geysers. Sí, eso ya estaba, yo ya lo probé eso, ¿eh? Steph, escúchalo tú porque... Bueno, básicamente, se pone en un geyser y funciona como, digamos, es energía limpia. Es un generador de energía, sí. Claro, lo pones, lo enchufas a la red eléctrica y a generar. Pero te da energía variable. Sí, vale. Bueno. ¿Da variable? Te da, sí. Sí. Y de hecho lo especifica, si te vas a la Q... Le dije, si el geyser es impuro, te da entre 50 y 150. Si es normal, entre 100 y 300. Muy fácil. Geyser que veas, geyser que metes un generador geotérmico. Agujero que ves, agujero que tapas. Exacto. Bueno, stop geyser. Me han tocado dos arañas gigantes aquí, tío. ¿Esto qué es? Se llama Rave. Tío, ¿qué es esto, loco? ¿Me van a matar? Voy a subir la esfera Mercer antes que me maten. Estoy tirando bombas a ver si las mato, pero está complicado, ¿eh? ¿Están vivas o están muertas? Son las de Schrödinger. Vivas y muertas, ¿sabes? Están más vivas que mi culo, ¿eh? Bueno, tío, no las mato con el no las mato con el explosivo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es un culo vivo? Venga por mí, ¿eh? Ey, este me entendió. Sí. Vendemos información. Vale, una muerta. Yo, loco. Pero ¿cómo hago esto? ¿No se supone que del jetpack bajabas con la C? Sí. Pues no me va. ¿Cómo no? ¿Con el jetpack? Sí, estoy en el techo, estoy pulsando la C y no baja. Vale, muerta. Psycho. Yo, loco. Y le he tirado como tres o cuatro bombas y no moría. En el cobre. Pero no será que estás. ¿No será que tendrás algo bloqueando por abajo? No, si estoy en el techo. Flotando en el techo. A ver. Tienes algo bloqueándote por abajo. No eran perras. Me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. A ver, una mala es cojo y quito el. No, pero es con la C seguro, ¿eh? O sea. Pero los trabajosos hemos dicho que no hacen falta por ahora. ¿Y no le da la vagana bajar? Oh, tío, qué cabrón el juego, ¿eh? Salta, rompes una piedra y te salen dos arañas grandes, tío. Qué putada, estaban dentro. Ah, sí, sí, eso es me pasó el otro día. Hostia, tío, me parece una cabronada. Cada vez que escuché a Steph gritar es que le ha pasado eso. No sabes. Me parece una cabronada eso, pero muy seria. Uf. Creo que el problema está en que me está clipeando. A ver, me muteo un segundo. Brandon dice, por eso soy el único que se acaba de enterar de que la N de buscar en el juego también sirve como calculadora. Yo lo sabía, pero la verdad es que no me acuerdo sobre la marcha, ¿vale? Pero sí que es verdad, sí que es verdad. Fanny dice, quejándose de las trampas, pero buguea a los bichos en la rama. En fin, la hipotenusa. No, pero si yo no me he quejado de las trampas. Es alguien que se quejó de las trampas. Urbato dice, excusa, los controles del juego es trampa. Lo que hay que hacer es iniciar el juego y ver cuánto tardan en matarte. Claro. Brandon dice, también digo que este juego a veces funciona tan regular que te fuerzan a trampearlo, pero que no son trampas, gente. Usar mecánicas de juego no son trampas, ¿vale? Yo siempre tengo la misma anécdota. En Oxygen Not Included, y por cierto voy a coger una babosa que estoy viendo desde aquí. En Oxygen Not Included había una mecánica
una trampa, ¿vale? En principio era trampa cuando salió el juego, hace 7 años. Que era meter los contenedores, los almacenes, bajo el agua. Y entonces podías meter dentro piedras de cloro y cosas así que eran contaminantes. Y no contaminaban, no sacaban nada. Y yo dije, tío, yo me niego a usar eso porque eso es una puta trampa. ¿Qué pasó? Que empezaron a salir updates, 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 pasaban los años y los desarrolladores no fixeaban eso. Entonces yo ya dije, vale, esto se ha informado por activa y por pasiva en los foros, esto ya está dicho, todo el mundo lo usa. Yo soy el único gilipollas que no lo está usando, porque es trampa. ¿Vale? Meter un armario debajo del agua para que no expulse gases tóxicos, pues era una trampa, ¿vale? Digo, bueno, pues si los desarrolladores no lo arreglan, es que está claro que quieren dejarlo como una feature. Pues ya está, esto es así, el juego es así, y ya está. Y empecé a usarlo, y ya todo por culo. ¿Vale? Entonces, hay un tiempo, un periodo razonable para que los desarrolladores decidan si parcharlo o no y que la gente no lo use. Y si no lo y si lo dejan dentro, pues ya está. No es trampa, es una forma de jugar al juego, ya está. Y es una mecánica, ¿vale? Entonces, protegerse detrás de un árbol en este juego no es una trampa, es una mecánica. Si no, los árboles no tendrían... Hostia, menudo pedazo de bicho y ahí su puta madre. No tendrían hitbox. Si los árboles tienen hitbox, es que está pensado para que te puedas esconder detrás de ellos, ¿no? Y ese cabrón viene para allá y me va a ver del tirón, tío. No, déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Viene para acá el hijo de la gran puta. ¡Ay! Ese tira un montón de mierda. No. Nos vamos. Me desmuteo, ¿vale? ¿Cómo se consigue, Miselio? En las cuevas. En las cuevas o tienes motosierra de las setas de azules gigantes. Exacto. Que, por cierto, al lado de base hay setas de azules gigantes. Ahí me fijo, a ver. Motosierra. Vale. En la cueva esta que sube para arriba, para la cueva que va al ascensor espacial, para entenderse, ahí hay setas gigantes. Ordenador, me parece que se estaba haciendo, ¿verdad, Chisu? Sí. Ordenador, sí. Vale. Voy a hacer el radar que tanto os gusta. Bueno, no nos gusta, que tanto vamos a ver si nos gusta, por la verdad, que no tengo idea. Vale. Pará, pero. ¿Qué? ¿Ustedes habían hablado de algo de que se podía cambiar el combustible que comía la motosierra? No, sí, se había teorizado, pero no se puede. Pero no se puede, ¿no? Ah. Y biomasa me robo de acá, calculo. A ver. Ahora necesitamos 75 más. Te digo, a ver lo que pide el. ¿El radar para construirlo? Sí, no me acuerdo lo que pedía. ¿Y eso? Lo puedo hacer. La pregunta es, ¿para qué servía el radar? Para explorar el mapa. Explorar el mapa. ¿Entero? Y te va diciendo, sí, no, es un área gigantesca y vas poniendo varios radares y te explora un montón y te dice dónde está todo en el mapa. Qué rico. A ver. Una cueva por al lado del ascensor espacial. Sí. ¿Dónde estás? Que es que no veo exactamente. ¿Tú te acuerdas la cueva esta que hay en base nuestra? Vale, ya hay radar. Abajo, que sube hacia arriba. Creo que sí. Vale, mira, donde está el ascensor espacial hay unas menas. Yo cállate ya. Vale, me callo. No, Ada, cabrón. Tira. A ver. Casi me salgo. Exacto, sí, por ahí. Casi me salgo del mapa explorando para el norte. Gente, me voy al desierto. No te pierdas. Yo he metido unas cuevas aquí rojizas que tiene pinta de unas arañas como mi culo, chaval. No lo sé. Potarrio, te recuerdo que vivía aquí en el desierto en mi partida. Pero temporada anterior fue en el desierto. No está mal, para construir está bien. A ver, sí. A mí pero es como todo al final. Construyes en alto y ya toma por culo. Voy a construir. No puedo, porque no puedo. Lo que me gustó es que en el desierto, cerca del spawn, hay mucha mena de hierro puro. Y eso está guapo. Creo que voy a hacer un poco antes de calidad de vida y meter los ordenadores y todo eso en la nube antes que poner la última investigación. Si encuentro. ¿En serio? ¿No se ha roto nada? Venga, tío. Si encuentro el almacén universal.
¿El almacén universal? Dimensional, perdón. Ah, vale. A ver, que puede ser que tuviéramos un almacén de mierda que lo dejas ahí y te va cargando, ¿verdad? Sí, se llama dimensional. Ay, Dios. ¿Cómo odio todos estos pedazos que se crean al rompepiedras, tío? En serio, meterlo por el culo. ¿Por qué no desaparecen rápido? Ok, tengo micelio. Perfecto, pues a la nube. Voy. Ahora, si a ver si encuentras el mío también, porfa, que lo perdí el otro día. Dale, dale. Vale. Disculpadme, tenía muchas ganas de soltar mierdas de estas. ¿Una bomba? La cerveza. No, construido la torre de radar, no tiene energía. Ah, pues tampoco pide tanto, ¿no? Porque no se la conecté. Ah, pero el pesar que decías de lo que pedía de materiales. Mirad el mapa. En base. Segundito. ¡Ay, va la virgen! Estoy escuchando un ruido, ahora vengo. Mira, mira en base. Ya no hace falta marcas. Madre mía. No, en base no, la verdad. Claro, si yo la quito, desaparecen. Claro. Bueno. Para, empiezo a sacar marcas de almacenaje. Ah, no, lo quité, o sea. Ah, no puedo. Ah. No, hay que ir una a una buscándola y... Claro, J. Rioj, ahora lo que podrías hacer es poner radares en todo el puto mapa. Para eso te tengo a ti, que ya puedes construir radares. Ya, pero no puedo traer la electricidad hasta aquí. Bueno, pues ya sabes. Ya estoy por aquí. Ay, no era nada. Khan. Dime. Os está escuchando. En 3, 2, 1, te digo cuando puedes mirar el mapa. Ok. En base. ¿No? Mira. En base, ok. Ya deberías. Voy. A ver. Vale. No se ve el radar. A ver, espérate, no se ve el área del radar. No, no porque lo tienes que ver. Llega más o menos. Aquí está, torre del radar. Torre del radar. ¿Lo tenéis en el menú de la izquierda? Tenéis para clicar la torre radar y sabéis el área a la que llega. Pero bueno, lo quito en base, ¿no? Mostrar, ocultar. ¿El qué? La torre de radar. Sí, sí, déjala, déjala. Ah, la dejo. Vale. A ver, no sé. Lo dejaría. Igual la pongo un poco más arriba. Para que no pille tanto vacío. Bueno, por el vacío, sí, tiene razón. Sí, la subes a la fábrica. Del cuarzo, ¿no? Del cuarzo, algo así, un poquito, sí. ¿Cuánto consume, por cierto? Si lo subes al mar. ¿Cuánto consume, por cierto? No me di cuenta, pero. Creo que hay mejoras para ampliarlo, ¿no? Para que abarque más, puede ser. Consume 30 megavatios. 30. Bueno. Está bien. Una araña ahí, su puta madre. Lo que pasa es que el jetpack este eléctrico me parece más lento que la mochila propulsora. Puede que lo sea. Y probablemente lo sea, pero no consume. Es un poco... Sí, bueno. Uh-huh. Vale, pues creo que lo voy a poner por aquí. Vacío así... Maravilloso. Lo que pasa que por aquí no... Ah, sí, tengo aquí, mira. Hostia. Esta zona está recaliente, esta zona que estoy, recaliente. Vale, mira, nos acaba. ¿Buscar más esferas? Yo estoy buscando esferas, sí, pero por esta zona está muy caliente. Subo una esfera más y un summer top. Y J. Rioj, te subo un pelín de azufre. Vale, digo, en el radar, en el área del radar, encuentra 3 Summertok, 35 babosas y 3 esferas. Chío. En el área, ¿eh? O sea, brutal. No se ha ido tan lejos. No, brutal, brutal. Pues esa esfera se nos ha escapado, la tenemos debajo de nuestras... espérate, pero... ¿Te dice dónde están exactamente o no? No. Te dice que están en el área, ¿no? Sí. Ah, sí, te lo dice. Ah, no, espérate, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ese icono morado? ¿No es una babosa? ¿O es...? Pure, no, mar.
Mar puro. Mar. Ah, mar, coño, vale. Ese mar está marcado. Ese mar no estaba marcado porque entrabas por cueva y tenía radiación o veneno. Una de dos. Y como ese era normal y el que estaba al norte era puro. Ok. Hostia, la cantidad de hierro, la cantidad de hierro que tenemos, chaval, ahí. Sí, sí. Y hay un montón de cajas de desmontaje en la zona del carbón. Sí, habría que ir a limpiar todo eso, tío, porque me veo coñacísimo. Eso ya ha dicho Steph, que es que antes no tenía espacio y se le ha quedado todo ahí, que luego lo recoge. Sí, no me di cuenta de si habían caído cajas. A ver. Hostia, colegas. Lo que no te dice es el disco duro, ¿no? No, no te dice discos duros. Vale, 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 vale. Caliente, caliente, caliente. ¿Dónde estás vos? Allá. ¿Yo? Ok, me voy para allá, que creo que nadie nunca fue. Vale. Voy a... Vamos a seguir investigando cosas del mama. ¿Joder, qué crees? Ah, ¿qué tenemos? El veneno mata los... El veneno mata los bichos, ¿no? No. No. Sí. ¿Qué veneno? ¿Qué dices? El de las plantas, sí. Es que creo que los está matando. Porque he visto a uno que ha muerto y yo no, yo no le he pegado el toque final, ¿eh? Sí, sí, sí. El de las plantas mata animales. Dijimos, a ver. Además, los cabrones disparan a donde vas a estar. Son como los gusanos de Factorio, tío. Qué hijos de puta, tío. Sí. Un Summer. Claro. ¿Y esto qué es? Qué coraje, macho. Esa IA en los bichos me da un coraje impresionante. Pero. ¿Eso está bien? ¿Es como un Factorio? No, no, eso en Factorio lo odio. Que los gusanos disparen a donde vas a estar no tiene ningún sentido. Es que son muy inteligentes. No, micelios. Vamos a ver, tenemos tejido. Ah, pero necesito. Oh, necesito resina de polímero. Bueno, Jose dice: ¿cómo está mi mejor equipo de gestión, etcétera, etcétera? Un saludo especial al Khan y Steph desde Venezuela en directo. ¿Qué pasa, Jose? ¿Cómo estamos? ¿Y al resto no nos saluda? No, ha dicho al equipo, al mejor equipo de gestión, pero sobre todo al increíble Khan y la maravillosa Steph. Ha dicho eso. Pues, lo he leído yo. Tongo. Claro. Claro, o sea, a ver, aquí los que curran no sacamos nada, bueno, Steph sí. Bueno, pero ten en cuenta que curráis gracias a nuestro látigo, indiscutiblemente. Sin el látigo, ¿qué haríais? Nada. Es que no me acuerdo los nombres de los demás. Está bien. Y son irrelevantes, yo sé, pero te lo digo. Ya. Puedes llamarlo currito 1, currito 2, currito 3. O, en su defecto, culito 1, culito 2 y culito 3. Claro. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Me pido ser el culito 3. Tú te pides narices. En el culito 3, perfecto. Dios. Narices en el culito 3. 4 años, ¿eh, gente? 4 años. 4 añitos, gente. Ni más ni menos. Tanto. A veces creo que... ¿Necesitamos más Somertok o esferas de Mercer? Todo. Todo, sí. En verdad, las esferas de Mercer creo que más, ¿no? Porque sí. Para la investigación piden de 15 sí. En 15 y cosas así, ¿no? 15. Para la última de tecnología alienígena de velocidad necesitamos 23. Tío, se han pasado un poco, tío. ¿Qué? ¿Te hago un spoiler? A ver, te sube a velocidad de crucero. Lamire y Rubina. Nos queda una. Con que alguien consiga una... Estoy en ello. No, no jodas. Bueno, vale, pues no voy a por ella. Joder, si te pones... Consíguela tú, ala, precioso. Me estoy comiendo lo que no se ha comido nadie. Bueno. Hubiera sido tan bonito que en este momento hubiera entrado sin voz de... ¿Qué? ¿Me llamabais? Es que somos peores que niños de 4 años. Porque se supone que nosotros tenemos raciocinio. A ver, ¿razo qué? Exacto. 4 años. Tu madre, por si acaso. Y a partir de ahora voy a empezar a decir 3. Y
Y luego, que ¿por qué no hay más partidas en multi? Es que claro. No sé si para donde yo estoy yendo hay solo una masa de agua y no existe nada más. O... Steph, ábrete el mapa. Radiación. No, radiación, es fin de mapa. How are you doing it? O sea, bueno, sí, me refiero... ¡Ah, que me mato! ¡Toma pot! Menos mal que este juego tiene el feature, y eso sí que es feature, de que, hostia, a tope no te mata. A tope de vida no te mata. Me lo da feature. ¿Hostia, a tope de vida no te mata? No. Oh. No. Maravilloso. Precisamente lo han hecho porque, como muchas veces saltas sin vida... Ya... Hostia, pues eso es maravilloso. ¿Tenemos ya para detectar el uranio? ¿No, verdad? No. Pero tenemos para detectar geyser, eso está guay. Sí, porque necesitas para el... Porque ahora podrías construir los generadores. Vale. Yo marqué uno que era el de gas, ¿vale? Sí, pero ese geyser no es de los de... Claro. Que te da energía, Psycho. Ah. No, son como piscinas. Vale, mira, la noticia que hemos visto hoy de Yellowstone. Sí, sí. Se parece al hecho de Yellowstone. Sí, veo uno. O sea, en el capítulo de ayer creo que me bañé con Chiso con un baño calentito. Sí. Estuvimos desnudos uno de esos, un rato. Me siento celoso. Pues, porque tú quieres. Envidioso. Envidiosa, mami. Sí, soy. Bueno, Jotarriok, tengo una noticia para ti. Ya tengo el mam. ¡Ah! ¡Una araña! Investígame esa, que de hecho creo que te sobra una. ¡Putis! Voy, dame un segundo. Salta. Ah, toma por culo. Hasta luego. Saltando sin parar. O sea, el truco de que la araña salte y se suicide es buenísima. No sé si lo habéis probado alguna vez. Que la araña salte y se suicide. Sí. Con las arañas no, pero con los jabalís sí que lo suelo probar. Espérate, creo que está intentando volverle, hija de puta. Entonces es que no te ha salido bien porque no se ha matado. Necesito más micelios, gente, porfa. Si encuentro, te llevo. Te mando. Aquí hay nuclear. Voy a marcarlo, pero no sé cómo ponerlo. Y ahora, necesito. Nuclear y ya está. Psycho, abajo tienes un símbolo de radiación. Sí, eso he puesto. Bueno, pues a petición de Caledor. Oh, me faltan unos pocos. Venga. Vale, está ahí abajo. No los utilizaba. Se cayó. Y ahí me va a pillar toda la radiación, ¿sí? Sí. Una esfera merced en radiación. No, se va a meter Rita la cantadora. Listo. 240 por minuto. Vale, yo creo que voy a volver a base. Porque ya he cumplido la cuota de hoy, mogollón. No. Te faltan esferas merced. Que vaya otro. Pero si estoy subiendo yo esfera merced para todos. Mira, ahí hay una esfera merced. Pero es que ahora solo hay una. Hay una esfera merced. Es que se acaban rápido. Jotarrio, ¿puedes investigar lo de accidentes de avión? ¿En los discos duros? Sí. Mierda. El tema es que necesitaba algo. Osciladores, necesitarás. Claro, necesito 100 osciladores. Pues créalos. Buena mierda. Perra sarnosa. ¿Para qué te tengo? Para buscarte esferas de Mercer. Lobby's in the air, me noto. Everywhere you look around. Sí, vamos a ver. Uf, voy para casa. Mira cómo le he callado la boca. Voy para casa. ¿Esta zona está sin explorar? ¿Esta zona está sin explorar? A ver, marca otra vez. Lo que está en negro está sin explorar, sí. Perdón. Claro, pero por ejemplo, para acá ya no hay nada. No, ahí es fin de mapa, eso no. O sea, ¿tendría que ser por acá próximamente? Sí, por la costa del petróleo, sí. Okay. El mapa creo que va hasta pero esta altura de aquí. Ve con munición, porque está caliente eso como el palo un churrero. Steph, si abres el mapa, te marco la zona de lo que es el mapa, más o menos, ¿eh? Ok. ¿Está siguiendo una araña? ¿Es posible? Vale, no. De camino voy a pillar esferas Mercer que hay por el camino porque madre mía. Y dentro del radar. Boludo, del... No,
encontré nada. No, que no encontré ni una esfera, pero calculo que alguien ya vino por acá. A ver, ¿por dónde está yendo? ¿Por dónde está yendo? Sí, pues ese, no, no, pero ese camino es el que yo antes dije. Ahí no hay nada, eso está vacío, eso es fin de mapa. Es el principio de la partida de hoy, estaba ahí. Y he estado comentando, oye, gente, esto está totalmente explorado y ahí no hay nada. Steph, tienes que irte para arriba donde me has marcado, arriba, aquí. Sí, sí, aquí. Sí, estoy yendo. Tienes que ir para allá, por la costa. Y hasta que no llegues a esa zona no vas a encontrar nada porque yo ya me he hecho toda la costa. Ok. Así que vete. De hecho, iba a poner una torre de radar aquí, pero no tengo osciladores externos, así que nada. ¿Los osciladores están haciendo al final o no? No. Bueno. Ojalá hubiera dos personas en base que pudieran hacer osciladores de cristal automáticos. Ojalá estuviese toda la partida sin hacer nada, fíjate. No estoy sin hacer nada. No, no, digo yo. Vale. Ah, vale. Como dices tú, ojalá hubierais dos personas, ojalá estuviese sin hacer nada para poder hacer eso. ¿Alguien tiene... ¿qué? ¿Explosivos? Me quedan dos. Sí, ahí te subo. Pero... te subo yo los dos que me quedan. ¿Escucho una araña? Metedme los explosivos, porfa. Te los he metido hasta el fondo ya. Gracias. Subiendo. Dos esferas Mercer más que van para adentro. Tenemos cuatro solo, tío. ¿Pero qué es esto? A ver, me he gastado 23 ahora, eh. Madre mía. O sea, habéis conseguido por lo menos 30. Más, tío. Una cuanta más. ¿Hice la segunda hora? Si no, hice la de 13 ahora, ¿no? La de... o sea, de 23, el veneno de 36, esta torre, es muy igual raro. 40, sí. Igual 40. Vale, aquí se va. ¿Cómo nos quiere quitar mérito el gallego, aquí me vuelve. Psycho, ¿la costa esta donde estoy? O sea, ¿la costa del petróleo ya la recorriste? La costa del petróleo, sí, casi hasta el petróleo. Digo casi, a ver, espérate, okay. te miro casi, en el mapa. Genial. vale, toda, a partir de ahí vamos a ver por dónde vas, ¿vale? Yo he ido por la parte interna. Ve tú por la costa, ve subiendo por la costa. Yo he ido por la parte interna. Ve con el radar en modo Mercer y ve cambiando de vez en cuando a Somertok, ¿vale? Ve con esos dos, pim pam. Dale, sí, sí. Pero vamos, yo he ido por todo eso. En la costa acércate un poquito al interior, no vayas por la arena pegada al agua, sino ve un poquito más al interior para que te detecte un poco más. Pero más o menos lo he ido haciendo. Ahora, te aviso, ahí hay bichos tochos, ¿eh? Eso es una putada, ¿eh? ¿Yo me estoy volviendo a base? Yo encontré hoy una araña radiactiva. Hostia. La ley de la huerta, vamos, la araña radiactiva. Sí. ¡Ah, jabalí radiactivo! ¡Ah, jabalí radiactivo! No sé dónde me está marcando esto. Igual, arriba o abajo. ¿Alguien tiene escopeta o algo de distancia que me pueda mandar? Sí, pero no tengo munición. Tengo el que me pasó hechizo. Vale, yo tengo munición, si me lo pasas. Toma. Pero ¿qué necesitas? La escopeta todavía no está hecha, ¿no? Listo. Vale, el rifle, el no. Es que eso ya empieza a hacer falta como vamos. Pero no puedo, ¿eh? Zotarriok, si me puedes mandar... ¿qué? Varillas de hierro. Bueno, espera, las puedo coger yo. Claro, o sea... que nunca me acuerdo, disculpe usted. Te las hago, pero... no, no, haz cosas útiles. De hecho, a la que hagamos... voy a probar las de fragmentación. Ah, esas son las de escopeta que decías tú, ¿no? Sí, están guay. Pero tienes que disparar muy a bocajarro, ¿eh? Es en plan, esperar que el enemigo te cruce y cuando tal, lo pillas y lo revientas. No, no. Pero me he cargado un escupe fuego, un escupe fuego grande de cuatro escopetazos a bocajarro, por ejemplo. Ya, pero un enemigo radioactivo. Un enemigo radioactivo, claro, ahí está complicado. Vale. Mira, me dice una cosa. Yo me tengo que ir, pero ya podríais hacer trajes de antirradiación.
¿Qué pasa? Necesitáis tejidos. El tejido ahora se puede hacer de forma sintética. Con el producto azul que sale de crear combustible, que está en el petróleo, vaya, y agua, que tenéis ahí, hay agua un montón. Vale. Nada, eso. Receta fácil. ¿Las nuevas máquinas están en el aluminio? No, no. Que me refiero, que lo hagas, se hace en el petróleo, eso. Sí, pero porque, la ampliación de la base, ¿dónde se ha hecho ahora mismo? O sea, ¿todo lo que habéis estado trabajando? En el caterio. En el caterio. En el amarillo. Vale, no, lo digo por continuar, hay que hacer las nuevas piezas. ¿A qué he venido yo a base? Bueno, yo me retiro por aquí. Perfecto, muchachos, que vaya todo bien, ¿vale? Venga. Hasta luego. Chao. Hasta luego. A ver, voy a ver si hay algo nuevo por aquí. Por aquí entiendo que no. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí nada. No tenemos el nuevo generador geotérmico este. Yo estoy aprovechando para agarrar mis serios. Vale, la mezcladora. Este es nuevo. Vale, habrá que ver qué recetas salen ahí. ¿Las carcasas de aluminio están haciendo ya? Creo que sí que lo pusieron. Ok. El aerodeslizador, yo no he cogido el mío, voy a pillarlo. Esto se pone en la espalda, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Ah, no, yo tampoco lo agarré. ¿No has cogido el tuyo de la nube? Pues yo he cogido uno, ¿eh? Agarrarlo, no, igual yo tengo el postre. Es que solo se pueden poner de uno en uno. Ah, pero ya hay otro, ¿eh? Ya hay otro puesto. Ahí está. Solo entran de uno en uno. Psycho, para las arañas, la varilla aturdidora te va a venir muy bien. Sí, pero no hace mucho daño, ¿no? Como tienes que meterle como mil veces, ¿no? Sí, pero al menos no se mueve. Este es el aerogenerador, este es el aerodeslizador. Que si no tienes una línea eléctrica puedes subir hasta... Te puedes subir bastante alto, ¿eh? Mira, en los mandos pone cuánto puedes subir. Mira, el mando izquierdo pone cuánto puedes subir. Ya me estoy alejando. Fíjate, esto es lo que puedes subir, esto es lo que te puedes alejar de una línea eléctrica, es muchísimo. Y si ese está hecho para construir de puta madre. Y si te alejas más... Yo creo que ya me alejo al máximo. Ya no me deja subir más. Ya no me deja subir más. La polla, tío. Esto sí. Esto ya es otra cosa. Esto te va a encantar la mochila esta, tío. Porque tienes una libertad para moverte. Ahí, por aquí. Ahí la prueba. ¿Qué es? Caterio. ¿Caterio necesitan que lo marque? Caterio, no. A ver, tú puedes marcar todo lo que tú quieras, en verdad. Marcar. Por ahí ayudo yo, Steph. Sigue por la costa para arriba. Ok, espera, pues estoy agarrando mi serio que hay acá adentro. Ah, que tú, ok. Ya que estoy. ¡Pero atáqueme! Chota. La escopeta no sé cómo se saca, tío. A ver, voy a ver la receta de la mezcladora. Ah, no puedo hacer la mezcladora, pues hace falta. Vale. Las carcasas de aluminio me he dicho que están haciendo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Porque hay aquí un montón de vigas reforzadas industriales en el aluminio. ¿Tisum? ¿Eso es por algo tuyo? ¿Lo has puesto tú? ¿Sí? Yo las dejé ahí al lado. Ah, vigas reforzadas de aluminio. Ah, vale, porque las he ido quitando de todos los demás, ¿no? Sí. Vale, lo quito. Vale, la carcasa de aluminio se está haciendo, entiendo que aquí. Ok. Vale. ¿Qué hago? ¿Pongo las carcasas de aluminio, las metemos en la nube o no hará falta? ¿Qué creéis? No creo. ¿No crees? Ok. O sea, no lo sé seguro, con lo cual tampoco. Vale. Vale. Estoy pensando, a ver. ¿Qué es lo nuevo que tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Eso quién ha sido? Yo, tranquilos. Ahora.
El acojone. Vale, estamos consumiendo 3.700, 3.800. Fusible. Hay una producción de 4.150. No estamos tan lejos, Cuidado, Estamos a unos 200, 300 de petar, Que eso ya a estos niveles poco, Yo haría la producción nuclear ya. Se puede, ¿no? ¿O no lo hemos hecho al final? Ah, no, pues nos está investigando, nos está investigando. Vale. Okay. Electrobosa y 200 miserios. Bien. Buena cacería. Pero si genero 90, ¿por qué no me deja sacar 70? ¡Su puta madre! Por cierto, antes de que termine el stream... Chicho, que estáis regalando suscripciones, ¿pero esto qué es? Es que estamos en September, que regalan una vez. ¡Ah, que estamos en September! ¡Chisub! ¡Gracias por esas 5 subs, Chisub! ¡Persote! ¡Allá donde estés! ¡Chisub, si algún día yo sé me que escuchas, nos escuchas! ¡Chisub, manifiéstate! Me encanta, bueno, antes de que se acabe el stream, quedan 2 horas. Estamos en September, ¿verdad? Excelente, es verdad. September, es verdad, tío. Bueno, tengo un almacenamiento y dentro de él hay 3 superordenadores. Hombre, ¿y con eso qué podemos hacer? Superordenar. Bueno, hacer jugar al Fortnite Full HD. Entrar en Pornhub. Pero Full HD. Guapísimo. Vale, y para hacer las baterías. Hostia, tío, para hacer las baterías es una putada, tío. Yo, ¿qué queréis que os diga? Lo de las baterías... No sé, me parece feo. Lo de las baterías me parece feo. Vale, no se está almacenando, pero también tenemos limitadores de IA y conectores de alta velocidad. Ácido sulfúrico, espérate, vamos a hacer ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se hacía en una mezcladora, era... no me acuerdo. Refinería. Con azufre en refinería, sí. Y agua. Y agua. Te cagas, tío. Vale, aquí empieza la mandanga, Sí, la mandanga del ácido sulfúrico es un asco. Aquí empieza la mandanga. Vale, pues deberíamos de empezar ya a empezar a plantear esto. Lo planteamos aquí mismo en el aluminio, ¿no? Yo creo, ¿no? Para no irnos más lejos, pues lo digo porque esto si no... Sí. Yo haría una segunda planta y lo haría arriba. Y ya está. La solución de alumina la vamos a tener que envasar y enviar al piso de arriba. Yo no sé si se está esto calculando exacto. La solución de alumina la hizo Step, ¿no? Sí. ¿Y va clavado, va exacto? ¿Con respecto a qué? A lo que se gasta. ¿Se gasta exactamente lo que se produce? Creo que sí, ¿no? Que lo hiciste clavado. Uf. 120. Eso eres tú, ¿no, Caledor? Sí, pero que... No, esto soy yo. Lo que no sé es por qué se peta la red eléctrica. 120, son 240, 480. Sí, vale, este lo ha hecho clavado 1-1. Perfecto. Pues para hacer más solución de alumina tenemos que hacer más de estos. Más cosas de estos. Pues nos va a faltar energía, amigos. Nos va a faltar energía, amigos. Nos va a faltar energía. Es el mercado. Nos va a faltar energía, amigos. Pero, Caledo, ¿qué estás haciendo? Cagarme en su puta madre. Eso está muy bonito, ¿no? ¿O qué? A ver, puedo producir 120. ¿Vale? Con 4 quemadores de biomasa. Ok. El disco duro me pide 70. Esto es lo que pasó a Steph el otro día también, creo. ¿No, Steph? Lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Perdón, estaba escuchando al alienígena. ¿Repitan? No, que estoy produciendo 120 de... energía con 4 generadores de biomasa. Sí. Y cuando lo conecto al disco duro que me pide 70, me hace, jaja, no. Ah, sí, me pasó el otro día. ¿Ves? ¡Pum! Es lo que me pasó el otro día, vos me dijiste, no, porque estaba apagado un generador, no sé qué, yo te dije como no estaba apagado. Tienes que poner, bueno. pon más, claro. Sí, he puesto 4. 120 para 70 que necesito. Y están conectados todos al mismo poste, ¿no? ¿Comprueba el poste a ver cuánto pone? Sí, sí, o sea... Capacidad 100... Bueno, ahora 0 porque están apagados, pero...
Iría a ayudarte, pero... pero no, igual estoy un poco lejos. Pero está un poco lejos. Ahora tengo 150, es más del doble de lo que necesita. Pero escúchame, déjalo funcionando un momento y una vez que funcione un momento lo enchufas. Sí, lo he hecho también y ha fallado. Pues eso tiene pinta de bug. Desconecta el cable y vuelve a entrarlo, a ver si te cambia algo, tío. Cable y vuelve a entrar. La 1.0, muchacho. Vale, ahora está en ello, ¿vale? Está generando, está ahí bien. Voy a hacer una prueba de poner un constructor. Porque patata. El constructor coge la electricidad bien, no tiene problemas, se lleva de puta madre. Pum, ¿qué tal? Voy a rehacer el cableado, a ver si. Dice Orbato, es una feature para que vayáis sobrados de energía siempre. Yo creo que sí, que es una feature, tío. No metáis con mi juego favorito. No me traes con mi juego de gestión, no gestión favorito. Para gente que no le gusta los juegos factoría, por favor, hablemos bien, ¿eh? ¿Dónde vas a encontrar tú una empresa que te haga un juego de factorías para gente que no le gusta los juegos factoría? Es que yo creo que no estáis valorando en su justa medida lo que está pasando aquí. Claro. Por cierto, ¿te gusta que ya le he puesto pilares a las lucecitas del hub? Ah, ¿has puesto lucecitas? No me he fijado. Ah, vale, ahora son faroletes. Los, okay, bien. Una pequeña pérgola. Pilares. Muy bien. Bien. Me cae muy bien pilar. Para que no te quejes. No me quejo ya, ¿eh? ¿Has visto? No me he quejado. Pero yo sí del tren ese. El tren ese, perdona, lávate la boca antes de hablar de ese puto tren, que es la mejor obra que se ha hecho aquí de ingeniería civil. Este, díselo. Sí. Es increíble. Claro. Lo que usted diga, señor Calatrava. Perdona, ¿eh? Pero creo que aquí... en mi barrio son piñas, ¿eh? Nos damos una ensalada de hostias cuando quieras, ¿eh? Me faltan sobre todo conectores, así que voy a coger. Soy yo todo el rato, ¿eh? No os asustéis. A ver, asustarme no me asusto, pero me agobio un poco, la verdad. Pues mira, lo voy a dejar marcado aquí. Vas a tener que ponerlo en... en ¿qué? Alguno... en alguno, algún palo conectado a la base. Sí. Rendido. De aquí a la base, claro que sí. A ver, ¿dónde estás? Busca, busca. Tú tira para arriba. Tira para el norte. Ya te vi. No estás tan lejos de donde estoy yo, sinceramente. Es que no... solo me producen... ¿dos máquinas? Oye, ¿qué pintura le has puesto al esto? Creo que esa, ¿no? Es la que le han puesto. Sí, yo creo que sí. Ahí. Eli. ¡Hombre! Hola. ¡Hombre! ¡Hola! No lo puedo creer. Es Chimbol. Un Chimbol salvaje apareció. Chimbol, te necesitamos, pero con urgencia terrible. Venga, oh, para adentro. Bueno. ¿No notas que estoy entrando? No, Se tengo que decir no, que mucha, no. Mucho lirili, pero poco lerele, ¿eh? De hecho, mira, sí, mira la esfera adversa que encontré. ¡Qué bonita! ¡Ay, es re linda! Listo, abandona tu directo. ¿Qué? Abandona tu directo, mira la esfera adversa. ¿Pero cómo que la abandone? ¿Qué significa eso? Que mires la todo esto. Que mires mi directo. Ah, vale. Que lo tengo que abrir. Que no tenga bien. Antonia, mira mi directo. ¡Antonio! ¡Ay! A ver, espérate. Yo encontré antes uno metido en un tronco. Tienes tres pantallas, Pancho. Vale, lo veo. Dime. Enséñamelo. ¿Dónde está? ¿No lo veo? Ah, vale. Está en una estructura así como paraguas. Está colgando debajo como si fuera los cojones de una planta. Perfecto. Exacto. Lo veo. Parece un corazón, hombre. No un, saquito. Un corazón. Dios mío. Sí, necesitamos tu eterna sabiduría porque tremendo esto. Estoy entrando. Estoy cambiando los ajustes para que me ponga en Spanish. Que ya podría GeForce Now al menos guardar ese mínimo ajuste. Se agradecería. Ya, lo mismo. Mira, me he cabreado. Voy a dejar aquí el mapa como que hay un accidente no, y no ya te... algún día vendrá alguien. No te cabres, hombre, no te cabres.
No, pero aparte de eso es que me voy a por la cena, ahora vengo. Venga, ok. ¿Me traes? Uf, ya ves, ¿eh? Yo me apretaba ahora mismo. Lo que tú ya sabes, Steph. Lo que tú ya sabes, Steph. Steph, es carne mecha de bote. Yo me lo como porque estaba medio mal el bote. Carne mecha de bote, tío. No he visto cosas más vagas. Si a carne mechadita lo puedes hacer tú. Ya, se lo compró mi hermana cuando se fue a casa de mi madre una semana. Para no cocinar mucho. Joder, tío. Y no lo usó, lo devolvió a casa. Y ahora estaba el bote un poquito hinchado, una lata hinchada. Ay, eso no tiene buena pinta. Eso no tiene buena pinta. Ya, la he abierto, la he probado, no estaba ácida y he dicho, ¿la usamos hoy o la tiramos? A ver, no estaba ácida, pero estaba generando gas. Por la boca, me la voy a comer, ¿no? Claro, si está hinchada, claro. Piensa por qué es, cabrón. Por cierto, hay que hacer conectores. Que se había abierto un poco el esto. Hay que hacer conectores. Porque estás generando gas. Hay que hacer conectores de alta velocidad, Chisu, en tu esto de ordenadores. En tu esto de ya hay conectores de alta velocidad. Bueno, ahora vuelvo. Gracias, un trabajo impecable, Chisu. Ya puedes descansar. Bueno, no sabemos si volverá. Después de la carne mechada podrida, lo mismo no vuelve. Claro, ¿Quieres algo más? Y unidad de control de radio, venga. Esa no. ¡Ah! ¿Superordenador? Sí. Bien. ¿Y osciladores de cristal? No. Pero eso creo que se ha hecho, ¿no? Alguien lo ha hecho, ¿no? No. Sí. ¿El orceador de cristal alguien lo ha hecho? No. Sí, entonces... ¿Seguro? Creo que sí, ¿no? Creo que alguien escuché yo antes, ¿no? Cuidado con las avispitas. No. Hola, bebé. Espera. ¿Estás seguro que alguien lo ha hecho? Cierto día le pregunté de los osciladores de cristal, como se hacen en el constructor, ¿las hacemos en el cuarto o en la fábrica esta que estaba haciendo de constructores? Y alguien dijo, en el cuarzo. Y yo, pues bueno, pues ahí se queda, al cuarzo. O sea, ¿tú me estás diciendo que yo voy ahora mismo al cuarzo y no hay un oscilador de cristal allí? Que yo sepa, no. Si no lo ha hecho alguien. Claro, pues te digo, yo creo que esta partida la ha hecho alguien, ¿no? Me suena a mí que alguien estaba hablando de los osciladores de cristal. Me suena, ¿eh? Yo estaba ahí luchando con bichos a vida o muerte. ¿Por qué a Steph no le atacan los bichos y lo puede acariciar? Porque me convertí en la diosa de esos bichos. Ahora me adoro. Eres, ¿cómo se llama la de StarCraft? Kerrigan. ¡Ay! Kerrigan. Sí, pero el nombre. El nombre, digamos, potente. La reina de espadas. La reina de espadas. ¿Es la reina de espadas ahora? ¿Seré yo el verdadero fan de StarCraft que después de años sin jugar os he dicho los dos nombres del tirón? Me encanta StarCraft. O sea, es que nada más recordarme de la imagen, quiero volverlo a jugar. Nada más que por la cinemática. O sea, es que es tan guapo. Sí. Guapísimo. No, y la campaña está guapísima. O sea, yo me acuerdo del StarCraft 2, la campaña está guapísima. Vale, pues aquí no hay osciladores. Me acuerdo cómo esperaba con ansia cuando salían las distintas partes de la historia. En el plan de, por favor. Además, yo tengo originales. Tengo los originales, los tres. Yo sé, Steph creo que me dijo que el 2 no lo jugó nunca. ¿Puede ser, Steph? No jugué nada de StarCraft nunca. Conozco la historia porque me han mostrado cinemáticas y toda la bola. Pero los tengo que jugar, que me dijeron, mírate un resumen del 1 y juega el 2. El 1 saca un remaster. Y juega el 2. El 1 saca un remaster, ¿no? No lo sé. Che, chabón, acá era un círculo de la muerte. O sea, le saqué una foto, pero había un... Ahí es donde estoy, es donde está mi base en mi juego personal. Y me encontré eso y digo, uy, coño, hay casi un pentagrama. De aquí me va a aparecer Agatha. Sí. O sea, literal es un pentagrama esta mierda. Sí. Y en el centro de la esfera. O sea. Sí. Miedo. ¿Alguien me puede pasar, por favor, la referencia de la partida? Te la paso. A ver. Te la paso. En esa playa lo que hay es mucho carbón. Por si hace falta importar, esa playa hay mucho carbón. Y una entrada un poquito más adelante a una pedazo de cueva enorme con mucho cuarzo y mineral mamma mía. Gracias. Mamma mía. Oye, ¿has visto, Simbo? No te lo he comentado. ¿Has visto el vídeo que han sacado los de Dyson? Sí, bueno, sí, lo he visto contigo. Ah, tú lo estabas viendo, ¿no? Lo había empezado, pero lo había empezado en el momento clave en el que la nave hace una cosa rara y salta un coche de la nave. El coche lo han puesto para ti, yo creo, tío. ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿A qué? Ah, para. A ver, ¿estamos produciendo? Que no sabe nadar, dice. Me hizo acordar, justo el otro día vi el capítulo de Futurama en que le dicen al profesor que la nave es una mierda y tiran la nave a un coso para desechos, no me acuerdo del nombre. O sea, no me acuerdo ese capítulo. Señora, ¿puede dejar de hablar?
Que la nave es una mierda, le dice. Sí, que la nave es una mierda, no sé qué, que la deje de arreglar porque pone en peligro la vida de todos. Eso se lo dice y Lila, la tiran. Claro. Sí, la tiran. Y por un lado, en Planet Express, Lila compró una nave que es como si fuese, parece un cajón gris. Que no tiene ventanas. Okay, no tiene ventanas, no tiene nada. Y tipo, ella empieza a ser como la madre que lleva y trae a todos los niños, hace todo y es todo muy aburrido. Y por otro lado tenés el profesor que empieza a correr carreras y todo con la nave modificada. Ah, coño, que se mete en un concurso de NASCAR de naves y, o de peleas, ¿no? De naves, así se mete entre todas, ¿no? Sí. Sí, sí. La nave se convierte buenísima para hacer eso. Ay, me acuerdo de ese capítulo ya. Esa temporada anterior, creo. Pues. Temporada. Sí, porque no quiero agarrar la temporada nueva de la nada. Y entonces dije, bueno, voy a ver las temporadas, digamos, la última, antes de que hayan vuelto a arrancar. Uh-huh. Gentecilla. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Sabéis que estamos rozando el máximo de producción de electricidad? Sí, o sí. Lo que acabo de decir antes y no me ha hecho caso Naide. Naide, Chimbol, nadie. Hazme caso tú, tío. Está muy rozin, ¿eh? Es que el rozin hace el cariñer. Claro, mucho rozin, mucho rozin. Sí, sí. El rozin hace el cariñer. ¿No se pueden crear sistemas por separado? ¿El qué? Sí. Acá hay azufre, ¿se los marco? ¿Dónde estoy yo? ¿Y arañas? ¿Qué estamos en Pacífico? Bien. No, tú estás en Pacífico. Sí, yo sí. Amigo. Amigo. Estoy luchando a vida o muerte todo el rato, cabrón. O sea, a lo mejor. ¿Se puede estar saturando un algo? Porque aquí apenas hay líquido morado. Y como se acabe el líquido morado, las baterías que he puesto va a servir para poco. Espérate, ¿qué líquido morado que está hablando? Pues no lo sé. El líquido morado que genera. Algo habrás hecho. En las mierdas estas, las refinerías. Tío, pero qué triste es esto. Yo estoy en el cuarzo, que esto me está dando putísima vergüenza. Esto viene dos líneas diferentes. Te ha hecho aquí Caledor. No, ¿sabes? Aparentemente no está saturado nada. Toda la goma y todo eso corre y se va. ¿Tengo que dar la vuelta para salir de aquí? Este tío, yo lo voy a matar. ¿Ah? Ya puedes hacer la mochila eléctrica. A ver, ¿qué pasa conmigo? Cabrón, ¿qué has hecho aquí en el cuarzo, vale, tío? Viene por dos entradas diferentes. A ver, venía por dos líneas y usé solo una porque en principio no necesitaba más. Vine por trabajo. Y le comieron la hostia que le dieron. Vale, a ver, Caledor, por favor, un bromita blanca. ¿Bromita blanca? ¿Eso es lo que salió luego? De verdad, yo no puedo. A ver, si me lo ponen fácil, no es mi culpa. Oye, ya. A ver, estoy mirando porque me da miedo la producción de petroleum. ¿Cuánto nos queda para la nuclear, por favor? Ya, mira la pues, investigación. Ya pues, claro. Faltan 26 superordenadores. ¿Ah? Uf, jamás los hice. ¿No? ¿No? Yo es que nunca he llegado tan lejos en Satisfactory. Superordenadores, ya estaban las de anterior, cabrón, cuando jugaste con nosotros. ¿Los super? ¿Esos que faltan 50 ahora mismo en el hito? Eso yo nunca los he fabricado. ¿No? ¿No? No, porque para la anterior, para cuando salió la nuclear, cuando salió, no hacía falta eso, hacían falta otras piezas. Y... Claro que la han cambiado, verdad, sí, verdad, la han cambiado. Claro, y como desde que la nuclear, yo me acuerdo que yo dejé de jugar a Satisfactory cuando a la nuclear le pusieron el agua. Porque antes la nuclear iba sin agua. Cuando le metieron el agua, yo ahí ya no volví a jugar. Porque ya eran muchos cambios, me jodió mi partida que tenía. Es verdad, la nuclear iba sin agua, es verdad, tienes razón. Sí. Pero se ve como el agua ahora va tan bien, dijeron, guau, vamos a poner agua porque estamos perdiendo aquí una feature. ¿Toda la feature que se puede poner? Se pone. Toda la feature me la. A ver. Espérate. Caledor, esto te lo voy a meter en una sola cinta, tío. Si es que no tiene sentido que te lleves. Sí, sí. Que yo lo metí como me llegaba a mí. ¡Ah! Nuclear, radiación, fiesta como mogollón. Me preocupa y todo esto, ¿eh?
Mi locura, tranquilo, es normal. No, bueno, eso no me preocupé, eso ya es un clásico. Yo digo que esto es como mi empresa. Aquí tú no entras en directo si no tienes una tara gorda. Porque estamos todos así. No encuentro una cueva que se supone que debería estar por acá. Tiene un Sombrick Talk adentro. O sea, escucho el Sombrick Talk. ¿Estás en la playa la que estabas antes? Mío. Sí. A ver si lo que escuchas es el Talk. Está un poco escondida y no vas a ver la cueva, está tapada. Tienes que meterle explosivo para reventarla. Está un poco escondida. A ver si yo te lo puedo mirar. La cueva está por... No, está por la otra... Por el otro sitio, Steph. Está... La entrada está aquí. Espérate, te voy a marcar, ¿vale? Te voy a poner nuevo marcador. Voy a poner aquí un cueva. Cueva. Aquí. New marker, cueva. A ver... Porque a mí me costó mucho encontrarla y me la encontré de hecho la encontré porque entré por el lado contrario, que está al otro puñetero lado del mapa, y llegué hasta ahí. Y dije, vale, aquí está la piedra que no puedo ver. Está ahí. Te he puesto el marcador en la playa de la... cerca del petróleo. Uy, perdón, cerca del petróleo. En la izquierda, en la costa de la izquierda. Ah, veo que dice cueva. Okay. Eso es. Por ahí, si, no sé si no es esa entrada, es la que está justo al lado. Ahí hay, está la entrada de la cueva, que hay un pedrolo gigante que hay que reventar. Sí. Pero... Claro, pasa que yo todavía no sé muy bien qué partes se revientan y qué partes no, entonces... No, yo tampoco lo vi, ¿eh? A mí me costó la vida, ya te digo, yo tan solo lo pude encontrar porque llegué, entré en la cueva por el lado contrario. Y tirando para allá me encontré el pedro, digo, ah, este es. Pero normalmente las piedras que se rompen suelen tener como grietas y cosas así. Sí, son grises, normalmente redondas y tienen grietas. Si están en paredes, a veces son planas. Es que, por ejemplo, para mí esto sería explotable, pero para mí esto también es una montaña, o sea, es raro. No, son grietas muy marcadas, ¿eh? O sea... Sí, tiene, parece... Sí. Es como que es una textura, que es la única y siempre la reconoces, ¿vale? ¿Tú te acuerdas cuando éramos jóvenes que veías un anime y decías, esa piedra va a romperse? Sí. Sí, pues lo mismo. Cogieron ese concepto. Porque acá hay como derrumbe. No, eso no es. A ver, porque esto está un poco... ¿Tipo de esas piedras? A ver... No. Puta madre. ¡Ay, mi desierto! La pereza que me da ahora ponerme a explorar el desierto, la virgen. Bueno, yo me vuelvo a base ya. Por hoy cumplido. Wow, chicos, habéis ido lejos. Tantas ganas no tengo. Sí, a ver, hemos intentado explorar bastante. Y decir, ¿por qué se ven ahora los minerales y de lo que buscas? Porque habéis puesto el radar, ¿no? El radar. Hay un radar, sí, al lado de base. Pero nada más que hay uno, ¿eh? Vale. Ya estoy en base, gente. Tenemos... ¿Hemos llegado ya a la tecnología del Summer Talk ese? ¿A cuál? ¿A la de que duplica? Al Summer Talk, no a la esfera. Al Summer Talk. Sí, es que el Summer Talk es lo que duplica. Sí, bueno, pero no sé si sea de esto, si sea investigado, con lo cual no quería hacer spoiler. No lo sé. Sí, no, pero ya esto ya me lo dijeron desde el primer día. Ah, qué bien. Creo que sí, está investigada ya. ¿La acabo de encontrar? La piedra. Exactamente, esa es. Pues quédate con esa textura, Steph, que siempre es la misma. Sí. O sea, 22 sí. FPS, impresionante esto, ahora mismo. No sé qué está pasando, pero 22 FPS, ¿eh? Sí, a mí porque soy el server, claro. Claro. A mí me va muy bien. Tiros a la mierda, hombre. A mí me está yendo a la mierda. Sí. Uy, te está haciendo la 314, este. Sí, no sé qué fue eso. Sí, las texturas a veces ya. No, lo largué mal. Acércate, este. Acércate y tíralo desde cerca. Ahí está. Listo, genial. Y por acá igual me salió que había una. Esto ya está. Bueno, debe estar arriba esto. Vale, ¿qué hay que hacer por base?
Construir los osciladores. Estos, los discos. Se llama así, ¿no? Discos osciladores. Vale, sí, sí. Osciladores de cristal o algo así se llaman. Yo estoy ampliando el cuarzo para llevarlos para allá, para base. Steve. Y hacerlo en una de las plantas, en la que quiera tu calador, pero elige una. ¿No hay acceso directo al cuarzo desde base? No. ¿Desde el hub? No. Puede que no. Yo me monto en el ascensor espacial y luego voy volando. Tú puedes volar. Saiko, ¿qué es lo que me has dicho de la última planta? Que hagas el ascensor. Uy, el ascensor, digo. Que hagas los discos en la planta que quieras. Que elijas una y lo hagas ahí. Mira la receta y venga. ¿Pero no los hago en el cuarzo? Hombre, tendrías que llevar cable y placas al cuarzo. En vez de llevar el cuarzo una sola cosa a otro lado. ¿Tú qué prefieres? Da igual, sigue siendo un tren. ¿Qué tren? ¿Qué tren? No, no, ya te ves. Chuchu. ¿Qué tren? Si estás pegado, tío. Pero la gracia de esto era hacerlo con trenes. A ver, ¿lo vas a traer en el mismo tren? 4, 5, 6. ¿En el mismo 7, que ya te lo estás trayendo? 9, 10, 11. No, lo llevo allí el cuarto y ya está. Si te lo traes al mismo tren, sí. Ponle un vagón. Claro, la idea es usar un tren solo. Bueno, pues aquí había dejado yo una línea conectada, pero bueno, ya está todo actualizado, ¿vale? No, gustó la línea, ya está. 90. Te dejo que lo hagas. Son las 8 y media, tiene que estar terminado para hoy. 120. A tu orden en mi boana. Ahí, ahí. A ver, siguiente. Vale, aluminio. 180. Bueno, no, azufre, hay que hacer ácido sulfúrico. Un voluntario para hacer ácido sulfúrico en el techo de aluminio. 210. Pues espera, ¿puedo hacer yo eso en vez de esto? Que aquello no lo he hecho nunca, esto sí. ¿Ácido sulfúrico? Vale, hazlo. En el techo aluminio. Sí. Hago yo los... Vale. Los osciladores. Un voluntario para hacer los osciladores. A ver, yo estoy lejos, o sea... Psycho, voluntario. Vale. Pero estáis todos ocupados, coño. Estoy aquí distribuyendo el trabajo. De repente todo el mundo encuentra ocupación. Estamos trabajando como para 420. Variar. Sí, ¿eh? Steve, no le digas cosas, palabras extrañas a Saito. 480. Es verdad que trabajar, no estoy yo muy acostumbrado. Son 440. Ah, 440. Es la cueva de tu vida. Ah, pues. La cueva. Sí, sí, es la cueva de la vida y tiene distintas cavernas, o sea. Cuidado, que esa es la de las arañas gordas. ¿La llevas la araña gorda? Pero. Sí, es la cueva de las arañas gordas. La de las arañas gordas es la que se entraba por la catarata, ¿te acuerdas? Sí, no, pero hay otra peor. Hay otro sitio peor, créeme. Peor que la de las arañas gordas. Arañas medianas. No. ¿Tú no te acuerdas? ¿Sigue necesitando micelio, J. Riojo? Sí. Dale. Sí, micelio hace falta mucho. Ok. Me sacrifico por el equipo. Pues la verdad, está con la linterna esta, es una mierda. A ver, yo, Steph, acuérdate, todo lo importante mételo en la nube, porque como te maten, recupera tu cuerpo, ahí va a ser una locura. Y te van a matar lo más seguro. Sí, tranquilo. Pero si están pacíficos, Psycho. Ah, que están pacíficos. Sí, bueno, a ver, lo único que te puede pasar es caerte en un vacío o algo así, que eso sí, ¿vale? O darte tú mismo con una bomba, que también puede estar gracioso, en fin. Pero bueno, creo que también tiene puesto lo de aparecer con todo. Joder, macho, es que al final, claro. Oye, ¿por qué no me salen las opciones de construir? Aprieta la T. Sí, que se me había bugueado. ¿No? ¿La qué? La R. No, la T para... Ah, la T, ocultas el HUD. Pues vale. el HUD. Así vienen a decirte que tenés una compi que hace trampa. ¿Por qué? Por jugar en fácil. Ah, sí, totalmente trampa, claro. El carnet de gamer ya tampoco te lo doy. A ver, tengo que hacer ácido sulfúrico y baterías, supongo, ¿no? Ácido sulfúrico y baterías. Uh-huh. Porque el ácido sulfúrico se usa para hacer baterías. Sí, a ver, el fondo es para que hagas baterías. Pero el problema es que creo que estuve mirando. Necesitamos azufre. Claro, necesitamos azufre y no se está minando azufre todavía, creo. Y otra vez, mucha agua. Tengo una pregunta. Si y energía. Y energía. Competitivo... Sí. Si no es juego competitivo de un juego, ¿eso ya me da el carnet de jugadora competitiva? No. Depende, ¿gritabas y rompías el teclado? No, la verdad que no. Jugabas entonces, nivel entonces muy, no. muy, muy Dije, bueno. Jugar competitivo, no sé.
¿Eras la mejor de las partidas siempre? No, ojalá. Entonces no, eres, no jugabas no bien, no tienes carne. No tienes carne. Qué pena. Esto qué cojones es esto. Uy, destruye 1000 elementos de vegetación. Bien, genial. Me dan un logro por hacer mierda la naturaleza. ¿Dónde hago yo los oscilables? Sí. Excelente juego. Sí. 30, voy a repetir, ¿vale? 30. Los osciladores que me pide el cuerpo hacerlo en el hierro o en el. 90. ¿Dónde hay mina de azufre? 120. Mina de azufre. Pues tienes, según el mapa. 50. Sabes que las puedes marcar, ¿no? Ahora que tenemos la torre de radar. Sí, no, no. Hay dos hechas. De hecho, dos marcadas, de hecho. 80, que están fuera del alcance del radar. Vehículos, trenes. 210. O sea, dentro del radar no hay ni una. 240. ¿Tienes una abajo a la derecha? Sí, sí, sí. Sí, pero esa es impura. Es que... Sí. Luego tienes la donde estuvimos la otra vez, que es en los geysers. Sí, a la derecha hay una que pone una de cada psico. O sea, una de cada pisco. Al lado del esto. Del cuarto. 60. 360. 390. Pues tendré que ir. Hostia, tengo que traer el azufre desde ahí hasta aquí. 420. No hay, ¿verdad? También tienes uno a la izquierda. ¿A la izquierda? Para, eso que vi pasar fue una araña. Posiblemente. ¿Era una araña tamaño cueva? Sí, sí, hay una araña gigantesquísima. Pero en eso, como no está la más grande, repito. En esa está la mediana. ¿Seguro? Mira el directo de Steph. Dime si eso no es. Seguro, seguro. Sí, sí, seguro, seguro, porque en esa cueva he jugado yo y me he encontrado a la gorda. Y no estaba ahí. ¿Y ahora no habla de arañas? Es que... La pilla tarde. No. Lo que vi pasar era... O sea, vi la sombra, ¿entendés? Sí, sí. Es un kaiju. Sí, sí, totalmente. Esa está con Titan. Tara, ta, 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 ta. Sí, sí, muy bien. Me preocupa haber visto lo que vi, onda. Sí, sí. Han metido un bicho gordo. Bueno, es que ya, yo recuerdo ya que en una temporada anterior luchamos en una araña, en una cueva, con una catarata, con dos mega arañas loquísimas, y para matarla tardamos un montón. Y yo creo que es esa. Lo que pasa es que Simbo dice que no. No, porque yo me he encontrado las mega arañas que te atacan, que saltan y te echan veneno. Me las he encontrado encimas y encimas de montañitas, y cuando pasas por abajo escuchas que algo te gruñe y te cae encima desde lo alto, en plan de ¡ataque! Uh-huh. Y eran las dos pedazos de araña gigantes. Ok. Y esas sí que eran grandes. Ponte el modo gatito, bueno, Steph. ¿A alguien le gusta la energía nucelar? Hombre, bastante, sí, por... Al señor Vance. A Simbos. Ojalá. Pues Simbos, cúrratelo. Ya podéis ir. Uf. Cúratelo, Simbos. Sí, porque estoy nada más que hago sumar el petróleo. Súmame esta. Si es que se puede, que también te digo. A ver, es que quiero ya por terminar el petróleo. 60, espérate, ¿qué es que me liáis? 60. Más 60, 120. La energía nuclear da, creo que 500 era. Oh, no, 2500 da. Buah, tío, está sobradísimo. 120. ¿2500? Sí, tío. Uy. Lo que pasa es que lo han complicado un montón. 180. Y ahora no es tan fácil. Produces residuo y luego tienes que procesar el residuo. Antes tenía, creo que, dos pasos, ¿vale? Aunque yo creo recordar que el agua ya la metíamos nosotros. Porque yo me acuerdo que metíamos agua. Quiero recordar que metías uranio y agua y eso te daba energía, ¿vale? Pero no, residuo. Y luego el residuo lo tenías que hacer para hacer plutonio. Chisun, teníamos un paso intermedio de varillas o algo así. Teníamos un producto que metías dentro de la central nuclear. Exacto. Una varilla o algo así, pero que era relativamente fácil de fabricar, que no era una complicación muy loca. No era loco. Y ahora sí que. Pero a ver, una cosa. Oye, los generadores geotérmicos también lo podríamos hacer con baterías al lado para que fueran cargando, yo qué sé. Sí. ¿Traes un generador geotérmico? Procesar todo lo que sale del... Se tritura. No lo sé, pero a ver, se puede buscar, ¿eh? Vamos a la N, pongo uranio. Vale, mira, el uranio se usa para sacar células de uranio revestida con hormigón y con ácido sulfúrico. Haz bastante ácido sulfúrico, que lo estoy viendo venir. Lo vamos a tener que llevar con tren. ¿Cuánto necesita eso? Pues parece ser que 8. A ver, espérate, te lo digo.
al minuto, míralo y... Sí. Ah, bueno, vale, 8 por unidad, pero tardan en hacerse. Tasa de producción 25 por minuto, o sea, 8 por 5, 40. Van a necesitar 40 sulfúricos por minuto. Cada esto produce 50. Que ahora me estoy yendo a buscar el azufre, por cierto. Okay, okay. 8, vale. O sea, 8 por 40, dime. En el petroleum estamos consumiendo más petroleum del que estamos extrayendo. ¿Estamos consumiendo más del que extraemos? Sí, solo que por suerte y por desgracia, dos de las máquinas que más consumen están casi siempre paradas, las que hacen el cachivache este, el moño este azul, el residuo, sí, resina de polímero. Sí. Sí. Están casi siempre paradas porque el producto secundario es gasoil y el gasoil está a full, con lo cual se paran porque no pueden soltar el gasoil. Si no, no estaríamos produciendo prácticamente, con paradas, plástico y goma. Vale, pero pregunta, ¿has cogido las cuatro menas de petróleo? Hay tres menas de petróleo. Pero había cuatro allí donde tú estás. A ver, pues voy a mirar a ver si la cuarta no se está cogiendo. Claro, el mapa, mira el mapa. El mapa está marcado las cuatro. Sí. Bueno, pero una creo que era de estas de grieta. Claro, la grieta es la que no podemos coger todavía. Vale, hay una cosa que no entiendo. La célula de uranio revestida, que es el primer paso para transformar el uranio, ¿vale? Con hormigón y con ácido sulfúrico, da de vuelta 2 de ácido sulfúrico. O sea, le metes 8 de ácido sulfúrico, pero te da 2. O sea, recuperas un 25%. Exacto. O sea, que lo puedes recircular. Realmente no necesitas 40, necesitarás menos. Pero bueno. Lo tienes que recircular. Ahí está. Recuperarás no es que 10. Puedes, es que tienes que. O sea, que tienes que producir si no... 30 realmente, porque luego recuperas 10 de vuelta. ¿Vale? Correcto. Por máquina. Vale, y una vez que tienes eso. Tienes que mezclar con viga industrial reforzada y con barra de control electromagnética y te da ya por fin la barra de combustible de uranio, que eso creo que es lo que no, eso ya estaba, ¿no? Sí. Pues entonces no han complicado nada, porque yo creo que está lo mismo paso. No, la complicación viene en que tú después. Eso lo metes en el generador y te genera energía, pero te genera residuos. Y los residuos los tienes que tratar, ¿vale? Entonces los tiene Antes lo metíamos en un contenedor que generaba radiación y lo dejábamos ahí al apartado, ¿ya está? Exacto, pues ahora lo tienes que meter en el acelerador y creo que con esto terminas generando plutonio, creo que es. Que también lo puedes utilizar como combustible y da más. Ok. Algo así era, ¿no? Pero bueno, yo os dejo ya, ¿vale? Me quedo en el baño. Perfecto. Vale, mira, ¿los limitadores de IA al final están haciendo, Chisu? Sí. Vale, lo digo porque se va a necesitar para las barras de control electromagnética. Y hay un contenedor donde se están almacenando. Ok, vale, pues hay que hacer la barra. Los limitadores de IA sí que no están en almacén. ¿En qué piso están los limitadores? Los limitadores en el caterio. Caterio, ok, perfecto. ¿El superordenador se hace automatizado o se ha hecho a mano? No, está automatizado también. Y vale, se están almacenando. Pues nada, Chisu, que vaya bien, ¿vale? Hablamos mañana. Muy bien. Gracias. Venga. Por sus servicios. Hasta luego, muchacho. Chaito. Chao. A ver. Nos queda una horita y cuarto, va. Vamos a hacer los osciladores. Lo que pasa es que no sé dónde hacerlo. Tío, estoy aquí dándole vueltas y es una putada, porque al final lo voy a tener que hacer en el acero, que no le pega nada. Pero es donde hay sitio, en el acero. Traico, ¿con 5 fábricas te va bien? ¿De? ¿De ácido sulfúrico? No vas a poder llenarlas ni de coña, ¿eh? ¿O sí? Sí. ¿Sí? A ver, la máquina, el taladro de base produce 240. Le meto un poquito para 250 y uso 5. Justas. ¿Cuánta agua necesitas? ¿Necesitas la misma cantidad de agua que de ácido sulfúrico? Sí, pero eso es poner... Aquí mismo donde está esto, pongo tuberías y las mando por debajo de la vivienda. A ver, 5 fábricas, me parece bien. Parece. Pon 5 fábricas, venga, va. Por cierto, tenemos geysers por el mapa. Podríamos intentar poner algún generador para aumentar la potencia. Sí, para aprovechar. Si tenemos la tecnología, ¿por qué no? ¿Y alguna batería? De esto, ¿no? Un acumulador, ¿no? Tenemos acumuladores, ¿no? Yo puse un edificio lleno de acumuladores. Vale. Están ya funcionando. Ya, de hecho, ya están cargados al 100%. Vale. Están ahí, creo que eran 20 acumuladores que nos dan 2.000 megavatios. 2.000 megavatios, vale, perfecto. ¿No se puede poner una batería solamente con un generador geotérmico de esos y que esa batería es la que se vuelque al sistema? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ponerlo de por medio de bypass, al final te lo va a coger como dentro del circuito. Claro, es que yo lo que quiero es que un acumulador se cargue con la energía geotermal. Como esa va variando, pues para que vaya acumulándola. Y la vuelque al sistema una vez que... Es que yo no sé si es satisfactorio tiene ese sistema, la verdad. Un 6. No, pero lo que te digo, se te va a hacer... se te va a unir al circuito. Porque tú al... De hecho, las baterías... Puedes enchufarle dos cables a la vez. Y puedes, por ejemplo, ponerlas en cadena. ¿Qué pasa? Que tú enchufas la batería directamente al generador geotérmico. Ajá. Y de la misma batería sacas otro cable para la línea general de eléctrica tuya. Eso está haciendo que el generador se una a la línea general. Igualmente la batería se cargará porque tienes exceso. Y cuando falle o te falte energía, empezará a tragarse la energía que hay en las baterías. Vale. Pues estamos jodidos. Así es como está puesto ahora mismo, solo que al lado del petróleo. Hay un edificio con 20 baterías que nos da 2.000 megavatios hora, y teniendo en cuenta que estamos consumiendo unos 4.000, 3.500, 3.000 y pico, nos daría para media hora, aprox. Vale. Bueno. Ahora. Vale. A ver que venía a ver lo que ha hecho Chisum aquí. 5 por minuto va a sobrar esto. 5 por minuto, pero no hay lámina de cobre suficiente para esto. Vale. Tenemos el problema de lámina de cobre. Lámina de cobre creo que se están cargando Steph en algún momento, puede ser, me suena. Chisum, yo mejoré un poco el cobre, pero después lo de las láminas estaba haciendo Chisum. Yo ahí he hecho más procesamiento del material en bruto. Sí, yo estoy en la lámina de cobre y veo que se están haciendo cortitis, ¿va? Que van pasando muy lentas. Y van pasando muy lentas porque... Son lentas en fabricarse, porque las máquinas están saturadas. Vale, el limitador de IA está aquí y va para... ¡Oh, me maté! ¿Qué? F. En el chat, gente. Vale, viene para acá. A ver, para acá. Voy a buscar los superordenadores. Supongo que estar aquí en la fábrica general, ¿no? En alguna planta. Aquí está. Voy. Ay, no. Vale, pero faltan ordenadores. ¿Puedo más del dolor de espalda? ¿Ayuda? Sí, ¿está muy jodida o qué? Muy. Hoy, más que otros días, te diría. ¿Qué pasa? El tema de los PCs. Como dice lo madrileño, ¿qué la pasa? ¿Qué la pasa? A mí. ¿Y a usted qué la pasa? A cosas. Cosas. Antes consumía drogas que hacía que estos dolores no aparezcan. Pero hasta dentro de un mes y medio no me dan las nuevas. ¡Dame mis drogas, hostia! Vale, superordenadores, lo único malo que hay que meterle es los ordenadores a mano, tío, porque salen tan poquillos. Ajá. Salen tan poquillos ordenadores. Salen 2,5 por minuto, es tristísimo. Sí. Porque falta circuito impreso. Vaya que sorpresa. Sorpresa. Cuando de Taiko, eso. Tú sabías hacer trenes, ¿no? En este juego. Sí, ¿por? Porque te va a tocar hacer una estación más. Bueno, ya he hecho tres, puedo hacer cuatro. Vale, el problema de la lámina de cobre otra vez. Vale, la lámina de cobre, tenemos un problema. Vamos a ver, ¿podemos arreglarlo? Yo estoy yendo para el petróleo. Estoy buscando esferitas igual mientras tanto, pero estoy yendo para el petróleo y... ¿El problema de la mina de cobre? ¿Tiene obeliscos al pedo? Tengo petróleo... Uy, petróleo pólvora y te puedo hacer. Tengo 9, Cef. Estoy en la base. Tengo 9, te los dejo en el... Déjalo en la nube. También, ¿verdad? Vale. Gracias, Pisco. De nada. Vale, el problema está... Pero no montes, hijos de perra. Ay, Dios. Lo pegan. Me sonó a lo de coso, boludo. Al de Hollow Knight. No he jugado Hollow Knight. Pero no lo quiero decir yo, que lo diga Pisco. Calamato, eso. Eso. A ver. Paco. Paco, oye. Calamato, ¿oyes? A ver. Esto. ¿Cómo gusta una gilipollas, de verdad? Que es que... Me encanta. Cuatro añitos. Sí. A ver, en la otra cosa, en la otra serie, lo mío fue de hacerles decir huele a pan.
Huele a pan. Ahí. ¿Qué? Cosas. Lore. Caledor. ¿No? Sí, sí, no. Me he perdido muchas cosas en esta vida. Si llegas tarde, pues llegas tarde. Y ahora a remar, a verte clips. A ver, solo hay, un clip que me veo todos los días antes de acostarme. Es el bueno. Bueno, ¿queremos saber? Uno que se llama Para Malek. Ajá. Ese es para dormir bien a gusto, ¿no? Para el Vladimir. Ese no. No quiero saber nada. Y dormir. Claro, para Vladimir te lo ves y a dormir. No quiero saber. Uf. Era un señor con tremendo trapecio. Trapocio. Tremendo trapocio que tiene. Madre mía, tú. Vale, estoy intentando montar aquí una movida curiosona. Venga, escúpeme un par de superdadores más, por favor, solo un par. Escúpeme en la cara, que sabes que me gusta. ¡Hala! A ver, sería... Bueno, voy a hacer la plataforma de mientras. ¡Ay, no tengo hormigón! Bueno, lo robo de aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Aquí estamos ganando a construir? ¿No se construye? ¿Qué pasa? Vale. No. Uy. Oh, que se ha quedado pillado, loco. Me está dando el bug este de que no se construyen las cosas, tío. Madre mía, tú eres 1.0. La 1.0. Sácate, bueno, sácate lo que quieras. Bien, ¿no? Pero... que yo no estoy mirando, te lo prometo. 1, 2. Yo no te prometo nada, pero. 1, 2, 3, 4. Tío, mira, se ha quedado pilladito. Pillín con el pilladito. 1, 2, 3. Pillín con la pilladita. Sergio dice por your Twitch: buenas tardes. En los constructores hay opción que te pone multiplicador de salida. ¿Eso qué es? ¿Te refieres a lo de las esquilas? Yes. ¿Te refieres a eso? En todas las máquinas, multiplicador. ¿Sí? No, multiplicador de salida, entiendo que eso es esto. Creo que es lo del Summer Talk. ¿Hacer overclock? Multiplicador de salida. Vale, sí, sí, lo de poner el Summer Talk. El Summer Talk lo que hace es que mágicamente te multiplica los productos que salen, pero no te consume más. Es decir, si antes te consume 20 lingotes para hacerte 10 láminas de cobre, pues ahora te seguirá consumiendo 20 lingotes, pero te harás 20 láminas de cobre. Magia de la buena. Módulos de. Espera, que hostia, tú. Verás que tenemos aquí. Verá tú. La desgraciación. Vamos a tener. Los bomberos y yo con estos pelos. Y yo con estos pelos de loca, de coño. Vamos a ver si puedo yo aquí. Vale, no me deja porque. Potato. Potato. Tú dices tomato, tú dices potato. tenemos un problema, tío. Después de jugar tanto de este juego, yo creo que tenemos un putísimo problema, tío. Oye, el botón control no sacaba la cuadrícula de alinear. ¿Por qué no me alinea? Era el control, ¿verdad? Alineame esto. Tío, no me alinea. Yo ya no sé qué hacer, tío. ¿Crees que te alinee los chakras? Alineame los chakras. Pero hazlo porque todo lo cantaban. Pero hazlo sin manos. Ayuda. Ay. A ver. Vale, y ahora no tengo puesta electricidad, claro, porque obviamente va a necesitar electricidad. La culpa es de Simbos. Simbos tiene mucha hambre. Que ha venido corriendo al gimnasio y no ha comido nada. Bueno, ¿qué es tiene esto? Hambre. Que estos son luces, tío. ¿Ha venido corriendo al gimnasio? Sí, tengo hambre. Pues cómete algo, ¿no? Alimento, pero alimento, por favor, gracias. Yo te he dicho nada. Claro. Ay, por favor. Cocinado, a la medida posible. Claro. Procesado. Bien procesado. Pues sí, el olor a quemado venía de mi casa.
¡Anda! ¿Qué se te ha quemado? ¿Qué has hecho, Caledor? ¿Qué has hecho? Pues creerme que ha apagado el fuego y lo he dejado a mínimo, entonces, pues el relleno de las fajitas. Pues. Que ha sobrado para mi hermana, pues, pues se ha quedado un poco. Ya no ha sobrado, ¿no? ¡Qué pena! Pero, pero podrías guardarlo de lo tuyo, de lo que. O sea, qué miedo, qué miedo, qué miedo creer que has apagado el fuego y que se haya quedado encendido, Sí. Eso, la inducción está guay porque si con que retires de encima en la sartén, se apaga, tío. Eso está de puta madre. El problema es dejarlo encima. Pero bueno, cuando dejas de cocinar muchas veces, retiras, ¿no? Me pasaría eso, dejarlo encima. Ya. Yo no, yo sé. Yo apago la hornalla y lo dejo ahí encima y ya está. Claro, a mí lo que me ha pasado es que lo he dejado encima del fuego. Claro. Si no, se hubiera apagado. O sea, no se hubiera quemado. Es que se lo ha dejado encima, claro. Está claro. Por eso le ha quemado, porque se estaba literalmente quemando en la cena de mi hermana. La mía no, porque ya me la comí, pero... Tu hermana dirá 10. Un servicio excelente, 10 de 10, ¿no? Bueno, bueno, se joda. Mando delivery. Hostia, qué hambre me está dando. No, le hago una tortilla hablando. Y ya está. Sí, a mí también. O sea, yo no tengo ningún problema con el ayuno intermitente, excepto cuando nos ponen a hablar de comida, tío. O sea, de verdad, no pienso nunca en comida, ¿eh? Pero nos es que después nos hablar de comida y digo, venga, pues. Si estoy sola, estoy bien. Ya estaría. A ver, estoy hablando de comida por el accidente que tenía. Las fajitas ahora, qué rica. Pero por favor, seas cabrón, tú también. Pero me salgo a ruzo, o me mandan un kebab. ¡Ay, qué mierda el símbolo! No hablar de cosas. Dice Herbato, se me pasó a mí una vez y casi quemo la cocina. Entonces me aseguro 10 veces. Hostia, es que esos traumas sirven para luego mirar las cosas un millón de veces, ¿eh? Es brutal, ¿eh? A ver, soy cocinero, ¿sabes cuántas veces me deja el fuego encendido? Ay, Dios. No me da tranquilidad ninguna. Miedo me da. Qué horror. No, pero a ver, piensa que en mi trabajo está el piloto, o sea, el fuego siempre está encendido. Hay un poquitín de fuego que siempre está encendido. O sea, es como que estás acostumbrado a que el fuego se deja encendido, por decirlo de alguna manera. Sí, por decirlo de alguna manera, sí. ¿Pero por qué no se alinea esto, tío? Ah, quería decir, ¿pero por qué no lo apagáis? Alto miedo. Entonces, claro, no me extraña ver fuego en la cocina. Ok, a ver. No, no, en serio, si envían un kebab, yo no tengo problema, ¿eh? Mándenlo. Aquí está esto, cojones. Ahora tengo que buscar la vía de. No, no, no. Necesitamos más láminas de cobre, dijiste, ¿verdad? Estoy en ello, Steph, no te preocupes. Ah, ok, ok. Ya lo estoy terminando. ¿Estás? Ahí te vi. Vale, ahora lo que pasa es que no llega suficiente. Hay que subirlo todo a nivel 5 porque esto. O esto ya está subido a nivel 5. No. Escupí otro superordenador. Vale, tú puedes. Vale. ¿Hay algo que se necesite upgradear en la base? A ver, Caledor supone que está haciendo el ácido sulfúrico. Yo supone que estoy haciendo los osciladores. ¿Me podrías echar el cable a mí? Dale. ¿Los osciladores se hacen con un super computador de esto de 4 entradas super grande, chachi increíble? ¿Vale? ¿Hay algún lugar designado donde va a conseguir el acero, eso? En el acero. El acero. Bueno, lo podemos poner también donde tiene Chisun todas las máquinas esas grandes de 4 y ya todo por culo, ¿te parece? No sé dónde están esas máquinas de la azul, sí. Paco, ¿te llamaste Paco? Ah, Paco. Ahí voy. Paco. Bueno, me decís en Paco y... Claro, es verdad que no te he dicho en Paco. Que... En Paco. Fallo mío. Y en Paco y voy para... ¿Qué empaque tiene Paco? Empácalo en Paco. El empaque de Paco. Vale, vale, pues... Ustedes ya pueden observar que ya tenemos dos reactores nucleares. Sin alimentar, por supuesto, pero tenemos dos reactores nucleares. El primer paso es tenerlos. ¿Tenemos dos reactores nucleares? ¿Dónde están? Claro. Esto es como Madrid.
los mejores detectores nucleares sin funcionar aquí. ¿Pero dónde los tienes? Ah, los has puesto allí en la esquina, ¿no? Ok. Dirección a la catarata. Vale. A ver, creo que debería agrandar a Paco si quiero usarlo. Lo de control C, control V para copiar la configuración de máquinas, sí que es verdad que sé que se puede usar, pero nunca lo uso, tío. Estoy... Mierda. Yo lo he empezado usando los amantes hasta que lo aprendí en Factorio y empecé a usarlo también aquí. ¿Sí? ¿Lo qué? ¿Lo qué? El control C, control V. Ah. Vale, ¿alguien puede dejar una motosierra y combustible para la misma en la nube? Voy. Combustible es... Combustible de motosierra te dejo... Biocombustible sólido, ¿no? Sí. Sí. Combustible tiene que haber, sí, te dejé. Listo, están las dos cosas. Gracias, gente. Disfruta. De nada. Oh. Voy a sacarme el logro anti-Greta. ¿El que ya me saqué? Sí. Okay. Ah, bueno, una probablemente piedra. Ya lo tenga de la otra partida, pero... Vale, ahora la cuestión es, ya tengo montado esto. ¿Dónde hay agua? Pues... ¿No has montado las centrales nucleares cerca del agua? No, las he montado primero para que no me quiten los materiales, porque esos materiales son muy escasos. Una vez reservado los materiales de la central nuclear, ahora voy a buscar el sitio donde de verdad irán puestas. Que supongo que irá por aquí. A ver, porque contando que agua. Necesita agua, yo las pondría donde el cartón del petróleo, ¿eh? O donde el caterio... O encima de la catarata, porque creo que encima de la catarata. Aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde está el caterio ese? Sí, 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 sí. Encima de la catarata. Entonces, encima de la catarata, un reactor nuclear. Como... Ok. Podría ser muy, muy china. Claro. Vamos a meter el de esto de las tres gargantas, ¿no? Claro. ¿Cuál es el elemento que hay que crear, me dijiste? Oscilador, no sé qué. ¿Vale? De cristal. Sí. Pero espérate, porque te voy a decir que cuál es la receta que vamos a usar, ¿vale? Oscilador. Es que sí, hay dos recetas. Que hay dos. Una que lleva limitador de IA, ¿vale? Que el limitador de IA he arreglado de la lámina de cobre porque usa la lámina de cobre y venía muy mal, entonces ya está arreglado. Uno que lleva limitador de IA y otro que lleva placas de hierro y tal, placas de hierro reforzadas. Así que vamos a usar el limitador de IA, coma, que creo que hay de sobra, y el cristal de cuarzo que ya lo traje yo hasta la base y bueno, ahora lo llevamos, ¿vale? Entonces, vamos por parte, como dijo Jack el destripador. Ahí tengo unas ganas de ver películas de terror. Estamos a punto. Oy. ¿Alien Romulus? ¿Tef? Sí, bueno, pero. Película de terror buenísima, tío. Me gustó mucho. Bueno, para ¿cuál usamos al final? Paco, entonces, ¿la alternativa? La que tiene, sí, la que tiene el limitador de ella, ¿vale? Sí, sí. Voy a llevarte yo todos los elementos. Bueno, hostia, se me ha ido la batería. Ah, por aquí no hay cables. Ah, porque aquí no hay cables, cabrón. No me des la gaza ahora que estoy encima del mismo volando, coño. Caledor, ¿has cambiado tu base a color blanco, tío? No. Es el mismo rosa que antes. No, la de blanco es otra. No, no, Psycho está en la de cuarzo, pero yo no la he cambiado a blanco. ¿Qué estoy viendo? A ver si ha cambiado. Ah, claro, ya sé lo que ha pasado. Alguien ha cambiado el patrón. No, la paleta 10 es la que usé yo para el cuarzo. ¿Y por qué pero pusiste dos colores en la paleta 4? ¿Pero por qué usas la paleta 10 para el cuarzo? Porque era la que tenía los colores esos. Pero que no tienes que usar la paleta por colores, que tiene que ser por número, por orden. Pero porque... lo hice antes de que dijéramos lo de usar los nombres, o sea, cambiarlos con números. ¡Ay! Entonces, ahora simplemente es cambiar la paleta 10 por la 4 y ya está. Pero si es que la de ella está usando, que, la de ella está usando para otra cosa. Claro. Vale, entiendo que será eso lo que le pasa. Pero la tuya es la 4. Claro. Uy, espera. Ese no es la prueba que tenía. Uy, me pegó un tirón. La tuya es la 4. A ver. Cristal de car. Sea lo que sea.
Mírate si ahora han cambiado a negro todo. No. Pues entonces no sé por qué se ha cambiado. Debería de haberse cambiado a negro. Yo te lo voy a decir que yo en mi... Pero restaura la pared a 10, cabrón, que estás cambiando otra parte de la base. Que sí, que lo que estoy haciendo. ¿Qué ha dicho Simón? Yo en mi partida modifico siempre la misma paleta y pinto como buenamente quiero. Ahora es roja, ahora es verde y se mantienen los colores. ¿Ah, sí? Pues eso también alguien le ha cambiado los colores. La personalizada. No modifico las paletas que ya están, sino modifico las personalizadas. Vale, pues entonces puede ser eso. No sé, las paletas aquí están fatal, tío. Es una puta mierda. Carledo, ahora ya me has puesto, ¿no? Vale. Che, me está pegando unos retirones. Sí, a mí también. Por cierto, ¿qué os parece si cambiamos lo del caterio, le ponemos el color dorado y uso yo el amarillo para el cuarzo? ¿Para el azufre? A ver, el caterio, el dorado y usa el amarillo para el azufre. Sí, me parece bien. Usa el caterio para o sea, sí, ok. O sea, uso yo la paleta 5 o la 6, la que queráis, o incluso la 11. ¿Usa la 6 para el azufre? Vale. Bueno, el caterio, espérate, el caterio es la 5, no la 6, ¿no? No lo sé, por eso lo digo. ¿Qué fue, antecaterio o azufre? Caterio, lo azufre. Ah, no, el 5 es hormigón, sílice. Ah, vale. El 6 era caterio, sí. Perfecto, pues uso yo la 6 para esto. Y el acabado de caterio es para ponérselo al caterio, ¿vale? Si alguien quiere ponerse a pintar, pues que se ponga a pintar. Aquí no, claro, teniendo una paleta que es color caterio. Bueno, azufre estoy fabricando 600 por minuto, ¿vale? Azufre está fabricando 600 por minuto. Alright. Para que el tren sea venir, irse, venir, irse, venir, irse. Tío, ¿por qué le doy a control y no sé? A ver. No era control, gente. Confirmadme, por favor. Es control para... Sí, control. Para hacer esto, sí. ¿He hecho algo diferente? Modo ajuste, clic, control izquierda. Estoy manteniéndolo y no sé. ¿Se me ha bugueado, tío, el control izquierdo? Sí. Lo voy a hacer por intuición, pero realmente es una putada esto. Dejarme, bichito, dejarme, que me quiero ir. Bueno, la energía nuclear vamos a tardar un huevo en tenerla. Sí. Vale, Steph. No. ¿Tú estás aquí conmigo? ¿Estás hablando de Paco? Estoy en Paco. Dice Orbato, no se te ha bugueado. Es otra feature para que sea más creativo. Pues mira, Steph, aquí arriba. ¡Ah! Mira. Sí, ¿qué pasa? Ahí tienes ya... ¿Qué? Ahí tienes ya el... Eso es el silicio. ¿Vale? Tráetelo de la manera más creativa posible. Voy a por... Bueno, los limitadores de IA ya los tienes aquí también. Para. ¿Para qué sílice? Porque la receta que estás haciendo lleva sílice. Y no me acuerdo qué más. Sílice, limitador de IA. ¿Y qué era el otro? No, lleva caucho. Cristal de cuarzo. Ah, ok. Está bien, caucho lo estoy trayendo. Vale, el caucho tenía que estar ya por aquí, ¿eh? No hay... Sí, aquí hay caucho. Sí, pero ese entra a la máquina. Estoy trayendo acá otro. Ok. De la manera más creativa. Perfecto. Así me gusta. Totalmente. Un buen espagueti. Oye, ¿por qué se me va aquí la energía? Ah, porque no hay energía aquí. No hay cables. No hay cables aquí, en serio. Estoy al límite y no hay cables, tío. Vale, pues aquí tienes esto.
No sé dónde ponértelo, este. Te lo pongo ahí. ¿Vale? Bueno, vale, no está viendo, pero... Te lo he puesto ahí arriba. A ver, para que... mucho humo, no veo. Ahí. Sí, ok, ahora lo traigo. ¿Quieres que te creemos un techo aquí para que puedas apoyar las cosas? O te lo puedo crear yo, ¿eh? Aunque ya veo que nos está haciendo falta, lo está metiendo por encima de la valla. Ahí. Así me gusta hacer. Y cruzando por dentro de la máquina. Me gusta mucho. Esto lo a ver, hecho. Lo puedo levantar uno más si quieres. No, déjalo así, me parece bien. Me parece bien. Vale, Psycho, necesito que hagas la estación de base y que arregles el camino. Voy allá. ¿Que arregle el camino? ¿Qué camino? Con señales. Ah, que arregle el camino con... Vale. Pero necesitas una estación más, ¿no? Me has dicho. Sí, ahí necesito una estación más y que vengas aquí y arregles. Espera. ¿Dónde me estás marcando? Si yo la estación te la voy a hacer aquí, en la parada de estaciones. ¿Dónde la estás haciendo? Sí. ¿Tú no me has escuchado? Que hagas la estación... Sí. Y que vayas allí para las señales. Ah, vale. Y allí donde... Bueno, espérate. Primero voy a hacer la estación y ahora me dices dónde... Claro, la estación, con que la hagas con una esto de almacén, sobra. No hace falta que la hagas con tres. Bueno, a ver, la hago con tres por igualdad, en verdad, un poco, pero luego ya se usa... Ah, vale. Oye, pero tenemos un problema. Aquí hay una puta roca. Nadie ha tenido en cuenta esto a la hora de construir esta estación. ¿O qué cojones pasa aquí, tío? ¡Oh, Dios mío! La verdad es que no, porque en principio no íbamos a hacer las paseras, entonces... ¿Pero cómo que no lo vamos a hacer? Psycho, en vez de crearla a ese lado que no cabe, crearla al otro lado. Que no cabe tampoco. ¿Al otro lado? No cabe. ¿Al lado de la de petróleo? Se dice petróleo. ¿Al lado de la del potorrio? Potorrio. ¿Cabe en el otro lado o no? No, que va a caber en el otro lado. Si la vía de tren no puede pasar por ella. Ah, vale. Ah, vale, claro, que hemos hecho ahí lo del aluminio. Claro. La estación en sí sí cabría, pero no cabe en la vía. A ver, que en un momento dado las pongo perpendiculares, no pasa nada, o sea, en vez de ponerlas así. Pero creo que una más sí que cabe, ¿eh? Habría que verlo, pero creo que una más sí que cabe. El jardincito ese no afecta tanto. Lo que voy a quitar es el árbol este. No, o si, Psycho, si eso, la haces un pelín más cortita y ya está. Que no quedan igual que el resto, pero tienes la excusa del que no cabía. ¿Me deja esto o no me deja? Chisum. Chisum se fue hace rato. Vale, ¿alguien sabe cómo ha arreglado Chisum la feature de que él solo suba? ¿Solo suba el qué? El electro jetpack. A la C, ¿eh? Ya, he dicho... Ah, vale, se ha arreglado de repente. Es que estaba apretando la C y seguía subiendo. Mira, y ahora le doy a control y sí que se alinea la estación. No entiendo nada. Por algún motivo, ahora esto me quiere trolear. El jueguecito me quiere trolear. No me chorees la canción. ¿Qué? No me chorees la canción. ¿Te estoy choreando? Totalmente. Me están quitando la relevancia que tengo. ¿Dónde está? ¿Hay tubito para azufre? No, porque todavía no está montado, ¿no? Todavía estoy montando las fábricas. Claro. Vale. Relájeme usted un segundín. Relájeme las tetas. Me hace falta azufre. Vale, tú estás donde el azufre, ¿no? Vale, ok. Está más cerca del carbón, con lo cual estoy haciendo el tonto tirando para atrás. Ok, voy para allá de nuevo. Sí, si quieres venir aquí, hay una estación. Está un poco pocha puesta en medio de la nada, pero... Nadie tiene que venir. ¿Se dio la R? No, o sea, eso no cambia. Es que me hace falta azufre manual. Pues. Yo creo que. ¡Ah! Más por culo. No, yo no tengo encima. Pero si quieres, te lo puedo dejar en la esto. No worry. Voy en un momento si estoy aquí al lado y lo cojo con la miradora. Tengo la miradora encima. Vale. Así no interrumpo la labor de nadie. No, si es que yo me iba a ir para base ahora para seguir construyendo la fábrica. A ver, aunque he puesto 5 de esto. Vale, aquí ya están puestos los semáforos.
105 fábricos, necesito 250 de agua. Vale, le voy a llamar a esta estación. ¿Para qué la va a usar? ¿Para cargar o para descargar? Descargar azufre. Descarga. Estoy quedando mayúscula todo. Descarga azufre. Vale. Hecho. El color hemos dicho que es el. La 6. Paleta número 6. Vale. Qué bonita. Vale, ya está el nombre de la estación puesta y todo, ¿vale? Vale. Habrá un tren que estará ya medio puesto, si quieres ponerlo, si no ahora lo pongo yo. En llegar allí. Y ahora me voy a poner el agua. Espérate, es que no me acuerdo qué más tenía que hacer. O sea, te he puesto esto y me has dicho que vayas a no sé dónde a ponerte semáforo o algo así, ¿no? Sí, ve dirección petróleo, vale, y hay un tren. Hay un tren que se ha quedado parado, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No sé qué tren es el que se ha quedado parado. Dice que está estopeteado porque está... Porque no puede pasar porque hay un tren que viene de frente o algo. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿es el del petróleo el que se ha parado? Sí. Vale, pero el azufre está en la base. Ah, claro, pero no tiene semáforos. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el tren de azufre está en base, pero bueno, no tendría por qué... No, pero me va a causar esto una movida porque viene otro tren y se va a tener que frenar. ¿Se va a frenar? Sí, se va a frenar. Vale, hay un tren... Ah, pero... ¿De camino al petróleo habéis tocado algo? De camino al petróleo. Yo he puesto una vía más, pero he puesto una vía más. Claro, si no has puesto semáforos... ¿Has puesto un tren dentro de esa vía? Sí. Quítalo. ¿Lo puedes quitar o no está allí? Sí. De hecho, he quitado directamente la vía. Vale, ya está arrancando. Claro, eso es lo que te estaba diciendo, que tendrás que venir aquí para poner bien esto. Pues vaya. Dime dónde está eso. ¿Podéis marcarlo? Aquí. Vale, estoy yendo. Pero es seguir la esto del petróleo, verás que tiene un envío. Estoy yendo. La vía no es la más elegante del mundo, te aviso ya, pero la he hecho que cuadre con el entorno. Bueno, qué novedad. La vía del tren tiene que tener un desvío. ¿Dónde está el desvío, tío? Yo estoy por la vía del tren y no la veo. Ya, tranquilo. Es que esa vía del tren es muy larga. O sea, pues sí que está lejos, ¿no? Lo de azufre, ¿no? A ver, lo he empalmado con el esto. Que no hagas esa guarrada. Si se entienden las palabras como a personas, no como los cerdos. Está complicado a esta altura, 41 años, tú sabes. Ahí, sí. ¿Ves el desvío? Vale. Pues aquí me apeo yo. Vale, vamos a ver. Vamos a poner un semaforito aquí, porque aquí está claro que... Señales de bloque. Y bueno, y más para adelante, acabar la vía. Uf, espérate, porque ahora esto no me quiere. No te quiere gobernar. Y ahora esto no me quiere tampoco. Ponte. Ponte. Hola, Saito, voy volando. Ay, cuidado, que me vas a dar. Coño, que pensaba que venías con el tren, cabrón. El tren no colapsa, ¿eh? ¿Qué significa que no colapsa? Que te pones delante del tren cuando va de cara a ti y te atraviesa y a tomar por culo. Ah, vale. Vale, ya está. Ahora ya está, ya te he puesto la vía del tren. Ahora ya puedes poner el tren. Sí, estoy yendo a... acercándome a base para poner las tuberías de agua. Alright. Porque tampoco las voy a llevar desde ahí. Pero un pelín más adelante en la vía esa está sin terminar, que la arranca. ¿El carbón compactado ese no se puede hacer a mano? Pues no lo sé. ¿El compactador no se puede poner a mano? Sí. Completo ya la vía, ¿vale? El carbón compacto. Sí. El carbón compactado. Sí. Por supuesto. Se ve que no. ¿O no? ¿No se puede? ¿Es una máquina? Sí. Y lo voy a tener que hacer. Vale. Ah, vale, aquí ya hay luz. Ah, estupendo, maravilloso. ¿Aquí hay luz? No, aquí no hay luz. ¿El tren este ya está preparado para salir? Pues supongo que la estación que sea Milano, porque sea Milano la estación. La he cambiado yo, el nombre de la estación. Pues sigue poniendo Milano. ¿Qué le pongo? ¿Cómo le pongo? Pues carga azufre. Carga azufre. Carga
carga, azufre. Sois unos pequeños bestias al ponerle de tirón las tres skills. La está consumiendo 50 megavatios de golpe. ¿El qué está consumiendo? El taladro del azufre. Del azufre. Madre sí, mía. Pero lo que quiero es que, como no sé la velocidad a la que va a venir el tren, prefiero que ahora vaya a tope y después ya regularlo, ¿sabes? 600, es que hace 600 de azufre al minuto. Sí, y así toda la vía, si te das cuenta, no, vale. O sea, le sobra. Ahí está teniendo problema el tren, ¿eh? No, como que no. Porque está ocupada la vía. ¿Con qué? Con el tren del petróleo. No es eso. Ahora ha pasado el. No, está pitando como que está intentando cargar y no puede. No sé exactamente qué está pasando, pero algo está pasando, ¿eh? Se ha quedado como a medias. Voy a dirigirlo yo. No, ahora, está moviéndose ahora. Claro, es lo que te he dicho, estaba el tren del petróleo. No, pero si tuviera el tren del petróleo se hubiera quedado quieto en el semáforo y no se estaba quedando quieto en el semáforo. Ah, bueno. El tren hay que pintarlo por ti también, ¿eh? Sí, ahora cuando esté aquí. También voy a pintar las extractoras de agua porque son extractoras de agua solo para eso. De hecho, ahora me verás haciendo las extractoras de agua. Vale, va el primer tren cargado de azufre. Estella, ¿cómo vas? ¿Cómo callas? Bien, por hacer algo que creo que no debo, pero... ¿Qué estás haciendo? Cosas. Shu. Relájate y disfruta. Eso es lo que te decía, digo, relájate, cariño. Ha sonado muy Carmen de Mairena eso de Steph, ¿eh? ¿Cómo? No sé quién es, así que... Mejor que no lo sepas porque es un insulto que feliz. Una señora muy bondadosa. Sí, todo lo que tengo de... ¿Cómo era? Todo lo que tengo de... Ay, ¿cómo era? Ya no me acuerdo la frase. Hostia. Seguro que tenía un puta. Hay un tren, no, tren bloqueando, Vale, necesitamos aquí una... Una vía secundaria, vale. Necesitamos aquí una vía secundaria. Vale. Voy a hacer aquí un apaño. Apaño. Nos hace falta guardar dos discos duros más, ¿vale? Lo digo por si os lo encontráis. Yo tengo uno. Pues guárdalo, porque para el combustible de cohete y combustible de cohete ionizado nos hace falta dos discos duros. Salud. Jesús. Gracias. No, está... Iba a decir, no sé quién ha sido, pero espero que esté viva. Sí, sí. Vale. ¿Tú no distingues entre un estornudo de chico y un estornudo de chica? Sí, eso, por eso he dicho viva. Pero no esto, sé si es curioso. Sido... ¿Vosotros lo distinguís? Porque a veces es complicado, ¿eh? Yo sí. ¿Cómo es diferente el estornudo de una tía y el estornudo de un tío? Esto no es tan fácil, ¿eh? A ver, por la experiencia que tengo yo, el de chico es más grave, el de chico es más agudo. Por mi experiencia en estornudos. Por mi experiencia sí, haciendo, o sea, estornudar a la gente. Mi máster en estornudos de 30 años. ¡Ojo! A ver, yo tengo un máster de estornudología. ¡Ojo! Exactamente. De la Universidad de Verdadología Cristiana, ¿verdad? Como los Simpsons. De la Universidad de... ¿No es este limitador de IA? Espérate. Deberían de el estar limitador haciendo, de IA se hace, están haciendo. Se hace en Caterio. Ok. Espérate, hay algo aquí que está fallando. ¿En serio? ¿Me tengo que traer cosas del Caterio? No, el limitador de IA ya está en Paco, ¿eh? Está llegando una cinta. A ver. Espérate. Es desactivar cuando estamos autónoma. Cableado automatizado. ¿Esto qué es? Circuito impreso. Cable, tornillo, viga, cubos, coso, caucho, motores, placas inteligentes. ¿Estás segura que estoy llegando a Paco? Sí, en la primera máquina de la derecha. Bueno, derecha, izquierda, máquina. Segunda, desde donde lo mire, claro. Primera máquina de la derecha. En la más alejada. En la más alejada de donde estás. Vamos a decirlo así. ¿Dónde estabas antes cuando yo te dejé? Circuito impreso. Limitador de IA. Ok, sí, acá está llegando. Ah, por acá. Wow, amigo. Bueno.
Vamos a hacer algo acá entonces. No, no sigas. ¿Va a haber una hostia? Sí, porque en el semáforo. O sea, no, son tan tontos que no se paran, ¿no? Sí. Son tan tontos que no se paran, tío. Pues hasta luego el tren. Nada. Adiós. La carga. Ay, ¡hostia! Se revienta de reventar de pum. Sí, qué guapo. Sí. Son, o sea, se están viendo. Está, es que, o sea, si no hay un semáforo. Ay, bueno. En fin. Claro, yo jugaba esta cosa. No me voy a estresar, no me voy a estresar porque juego gilipollas, porque Dios, que si no. Power augmenter unlocked. Summer sloops naturally harvest. Yes, harvest energy from distant sources and distribute it locally. The power augmenter. Están teniendo una conversación ellos. Summer sloops by feeding it. Están hablando los mayores. Increasing its harvesting range and efficiency and thus power output. Basically, the more power. Ah, claro, eso es algo como no lo escuchas. Yo estoy escuchando. Good to know. That confirms that hypothesis. Vale, Dios, a ver, para las vías, Psycho. ¿Ahora cuánto cuesta hacer eso? Oh, tía, todo lo que cuesta hacerlo. Es visual, lo de que el tren se cae es visual solo. Vale. Ok. Vemos un bloque demasiado pequeño, ¿no? A ver, tiene el tamaño justo. Voy a echarle cojones. Ah, ok, ok. Casi me da un algo. Yo lo he hecho el tamaño justo sin querer. Pero vamos. Orbato dice, se distingue entre personas el tono de la voz, igual que de muchas toses. La tos sí que te lo puedo comprar a veces, no lo sé. Pero el estornudo a veces es complicado, distingue entre un chico y una chica, ¿eh? A ver. Sí, porque hay gente que... Es... Hasta que tiene cierto punto, sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando estornudo muy fuerte y muy agudo. Pero es una cosa excepcional. Un estornudo estándar es más agudo o más grave en chico que en chica. Tú eres de desplazar paredes, ¿no? Cuando estornudo, ¿viene estornudado? Sí. ¡Tren! ¡Mátame! ¿Te ha matado? No, de hecho, me ha llevado consigo. Vale, bien. Hay un vagón aquí en medio de la... En principio los he reseteado, así que no debería haber nadie. Visualmente hay un vagón, pero vagón suelto de accidente. Sí, sí, yo lo he reseteado. O sea, no debería haber nada. Ahora no debería haber fallos porque ahora hay un apeadero. O sea que... Aunque el apeadero me ha salido como el culo, pero bueno. Por lo menos entra un tren a lo justo de tres vagones. Ey, si funciona, que sea todo lo feo que quiera. Estoy viendo a ver si vuelven a tener movidas. Los dos trenes van para el mismo lado. Ese es el problema. Y ahora ha detectado que hay un tren de camino y se va a parar aquí. Claro, el apeadero... Claro, necesito otro apeadero en medio, necesito otro apeadero allí. Porque, mira, aunque ahora ya ha pasado, coño, ya ha pasado. ¿Porque ya llega el otro allí o qué? Ah, porque ya ha pasado de la parada de azufre, vale. Si claro. Pasa de la parada de azufre, ya sigue. Ah, bueno, pues entonces no hace falta el apeadero. Casi me atropella. El trayecto intermedio, me parece bien que se para ahí, tampoco pasa nada. Voy a hacer una prueba. Hostia. En principio ya no debería haber problema, ¿no? En principio ya voy a hacer... esto. Infernal por YouTube dice, ¿de qué trata el juego? Venga, ¿qué se lo quiere decir? De fabriquitas. De decorar. Bueno, tenemos dos respuestas, Infernal. Fabriquita bonita. De fabriquitas, otro tenemos decorar. ¿Tú de qué dirías? Uy. Excepto el odio concentrado. Esto es una puta mierda. De gritar mucho. De gritar mucho. Infernal. Tenemos hacer fabriquitas, tenemos decorar. Estás empezando a hacer cosas raras. ¿El qué? Lo mismo, nos hemos cargado el juego. ¿Qué ha pasado? ¿Grabo? ¿Dónde estabas tú? He hecho algo al lado tuya. A ver, espérate. Voy a guardar. Esto es la partida 27. A ver ha salido un parche. Nunca se sabe si nos puede haber roto algo. Necesito... electricidad. Vale. Urgente. Ey, Steph, yo lo veo bien, ¿no? ¿Qué cosa? La fábrica que has hecho.
Ah, sí, ya está. A ver, te iba a preguntar justamente cuántas querés que ponga. No, no, una. Vamos a tirar con una y... Ah, en esta sección nosotros hacemos trampa y solamente ponemos una, pero yo luego lo dejo jugando, funcionando 8 horas y pues ya está, la trampa. Ok, mira. Uy, tengo alitas también. ¡Eh! Te cortejo. ¿Eres una mosquilla? ¿O una abejita? Mejor una abejita, ¿no? Con el culo peludo. Bueno, voy a enchufarlo, ¿ok? A ver qué pasa. ¿Va a enchufar el qué? Esto. ¿Qué es esto? Venga, vamos para allá, que va a enchufar esta. Ven. A ver. No sé lo que pasará, ¿eh? Pero Simbo, ¿dónde estás? Espera. Tía. Voy para allá. Ah, esto es lo del Samertal. Sí, porque no lo he visto nunca y ya está haciendo cosas raras y yo no le he puesto nada. Enchufarlo. Pero eso, espérate, que estoy llegando, coño. ¿Eso qué hace? Esto te da energía y te multiplica un 10% toda tu energía. Se está moviendo. Sí, por eso se está moviendo y no está enchufado. Por eso me da miedo, lo voy a enchufar. Configurar amplificador de energía. Yo lo veo con el Somertalk ya en medio haciendo cosas raras. Voy a enchufarlo. Yo no lo veo, Enchufado. Ahora sí. Ahí está. Ahora aparece el Somertalk. Ahí, flotando. Hostia, tú. ¿Qué es esto? ¡Hullo! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Si te acercas, te mete un putiazo. Pero te hace. A ver. ¡Va! ¡Ah! ¡Hostia, verdad! ¡Me han mandado a tomar por culo! ¡No! ¡Ah! ¡He avisado! Pero escúchame, que me puedes sacar del mapa. Ah, no, te digo. Entonces, esto ahora nos está dando 500 megavatios y amplifica el circuito que tenemos un 10%, con lo cual nos da 465 megavatios adicionales. ¿Pero esto gasta algo a cambio? No. No. Sí. ¿Qué te ha costado de fabricar, Simbos? El Somertalk, bastante Somertalk. Espérate, pero lo podemos ver, lo vemos aquí, ¿dónde está la energía? Sí. 10 Somertalk, 50 no sé qué, bueno, es asumible. Los 10 Somertalk sí, una putada, pero por lo demás. Sí, pero como tampoco los estamos usando para amplificar. Dice, genera energía en función de la cantidad total de energía en la red eléctrica conectada. Esta tecnología experimental consigue de alguna manera extraer energía del Somertalk bombardeándolo con energía. ¿Vale? O sea, nos está dando aumento de potencia, es verdad, lo pone aquí. 465 megavatios que nos vienen riquísimos ahora mismo. Sí. Porque ten en cuenta que estamos en 7000, ¿eh? ¿What? No, 500 no. O sea, sí, ha subido 500 de base más. Si te fijas, lo primero que pone arriba es 500. O sea, es verdad, a la izquierda, es verdad. Este, ¿lo estás viendo tú también? Sí, wait, que se me abrió DVD por alguna razón. No sé, te ha pegado un puteazo tan grande que te ha abierto otro juego, tío. Me dijo como, vete, no jugar DVD. Esto ya es demasiado para ti, de hecho. Vale. Avísanos cuando no estés viendo, Steph. Estoy viendo. Vale. A la izquierda en el círculo pone energía estática, o sea, de base, ¿no? Entiendo yo. Que debería poner base, no estática, pero bueno. 500 megavatios. Y la amplificación, por la cantidad de energía que tenemos nosotros, que son 4.650, nos da un 10% más, 465 megavatios más. O sea, casi de que duplica lo que da el bicho, casi mil pavazos nos está dando el bestia este, tío. Oye, pues está muy bien, es muchísima energía de gratis, ¿eh? Psycho, cosieron pasas. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez han chocado? No, no han chocado. Pero ¿por qué han hecho esto? Si aquí tenía... hay... Porque de base, porque hay un tren de tres vagones que solo usa uno de carga. Sí, hacerlo más pequeño. Sí, pero espérate, eso no es el problema. El problema, bueno, ¿cuál es el que usa uno? Este, el que estoy yo encima. No te veo. Lo que se mueve. Ah, coño, ahí arriba volando. Flotando. ¿Qué es eso que se escucha? Este de aquí, si te fijas, tiene dos vagones vacíos. Pero por esto de qué es este tren? Petróleo. ¿El petróleo que lleva uno, dos o tres? El petróleo no lo sé. Ahora aquí lleva uno. No sé si por qué cosas. Espérate, me lo voy a llevar. Ahí vengo. Ok, pero no sé por qué se ha atascado. O sea, este debería haber... Si él iba para allá y venía otro de frente... Claro, es que no están usando la vía secundaria. ¿Por qué cojones no usa la vía secundaria? Estaba abierta la vía secundaria. ¿Por qué ha cogido por la primaria? El gilipollas. A ver, porque entiendo porque el bloque... El tren... Vale. Claro, el de petróleo estaba yendo hacia petróleo. Sí, y el otro estaba volviendo. Por eso está vacío. Sí, y el otro estaba volviendo. Pero claro. Si uno pilla por un lado, para eso tiene la otra vía secundaria, para que el otro pille por otro lado.
Ya, pero yo qué sé. Es que, Psycho, usar la vía que toca es trampa. Es lo mismo, ¿verdad? Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a tirar este para atrás. Voy a quitar la conducción autónoma este. Voy a tirar este para atrás. ¿Qué pones? ¿Qué hacen, tío? Para empezar, no veo... A ver, o si lo veo. Aquí sí que está la señal de doble vía. Aquí sí que está la señal de doble vía. Espérate. Entra del todo. Vale. Y ahora ya se puede pasar. Y ahora este, activa la conducción autónoma. Vale, el otro lo que me llama la atención. Lo que está en mal son estos semáforos. Dime, dime. Dígamelo. El amplificador tiene una entrada de cinta. Ah, futuro. Claro. Tendrían que pararse antes de entrar en el bloque. Tendrían ¿Por qué que pararse tengo una hormiga voladora en casa? Vale, espérate. Soy un cuarto piso, coño. Ay, claro. Perdón. Este bloque... Este semáforo debería estar mucho más para acá, para que el bloque disponible sea el de la izquierda. Entonces, aquí debería haber una señal... Uf, no sé si se puede poner esto aquí, pero vamos a intentarlo. Aquí y aquí... Está fuera y está fuera. A ver. No, no me estaría funcionando. No. ¿Por dónde vas a pillar? Si este viene para acá y entra en este bloque, tiene disponible estos dos, lo cual no me mola. He vuelto. Ok. Olé. Tengo una canción pegada. ¿Qué canción? ¿Estás seguro de esto? Nunca. Vale, ¿por qué no me detecta el bloque aquí, tío? Como siempre, Paulina Rubio jodiendo con nuestras cabezas. La de yo no soy esa mujer que no sale de casa. No sé ni qué cojones me da. ¿No? Uf. Sí, la conozco, creo que no la conoce. Claro que sí. Pues yo, por suerte o por desgracia, no. Y que pone a tus pies lo mejor de su alma, no me convertiré. Es súper conocida. Sí. Bueno, yo qué sé. Llámame inculto. Aguante, musical, Paulina. Si Paulina cocina, digo, no, Paulina Rubia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Que Paulina qué? A ver, que una señora algo ha cocinado en su vida, pero. Bueno, no, hay una youtuber que se llama Paulina Cocina. Cuando vas para acá, te esperas aquí. Ah, me suena. Pero no se llama. Paulina, se llama Carolina, y hay otra que se llama Caro Tripar, y no se llama Carolina, se llama Estefanía, y así podemos llegar. Acá lo gracioso sería que yo no me llamo Estefanía, sino que me llame Roberta. Pero... No, que te llamaras Paulina, entonces ya cerrabas el círculo. Claro, cerramos el círculo. Estef, confiésalo, ¿cuál es tu nombre real? Ay, me cacharon. Para otro lado, no, coño. Sabes que lo peor, ni siquiera iba a ser uno de mis potenciales nombres, así que... Ahora. Vale. Creo que lo tengo. La idea es poner una vía, vaya por un lado y otra para otro. A ver si así. A mí iban a llamarme Sergi, que es Sergio en valenciano. Sí. Y en catalán. Y en catalán. Yo soy valenciano, sí que soy valenciano. Pero cuando le preguntaba... Es como lo de Yaya, ¿sabes? Yaya es abuela valenciana. Digo, ¡hala! No, apropiación cultura. No, joder, es la frase así, no me culpa. Cuando me iban a poner el nombre, mis padres le preguntaron a mi bisabuela. Y la señora, cuando lo escuchó, dijo, Saji, es grasa de cerdo. Ah, qué bien.
Claro, mi abuela pensaba, mi bisabuela pensaba que mis padres me querían poner de nombre Grasa de Cerdo. Bien. No hubo ningún fallo. Estaba muy bien de tus padres. Vale. No, lo peor es que la abuela de los cojones lo acertó. Estaba ya gordo. Claro. Él está al de la derecha. O sea, la traducción literal de Sajin no es grasa de cerdo, ¿vale? Pero... ¡Uy! Este es fuera. Te digo, hay otra fábrica que haya que hacer. Tipo, otro producto que haya que sacar. Lo que me haga falta para nuclear, por ejemplo. Pero eso ya es complicado. Léase. Todo. Ahora sí. Espérate, te digo. Dame un segundo. A ver, por ejemplo, estoy en el productor. Todo. Creo que ya lo tengo hecho. ¿Unidad de control por radio ahí? Ahí viene uno. No. Uno para un lado, otro para otro. Okay. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Sí, señor, y ni se encuentran. ¡Ole! Lo he hecho, lo he hecho. Carcasas de aluminio, ordenadores. Ok. Podría hacerlo acá. Ya está solucionado los trenes. Vale, Steph, carcasas de aluminio ya se están haciendo. Sí, sí, pero digo, el producto que se hace con la carcasa. ¿El producto que se hace? ¿Cuál es el producto que se hace con la carcasa? Ya te digo. Dice, okay, yo soy catalán. Pues que sepas que Jordi te está... Uy, Jordi, digo. Que sepas que Caledo te está quitando... Te está haciendo apropiación cultural. Acá. Claro, porque de valencianos a catalanes por hay radio. Tanta diferencia. No sé, no quería decirlo yo, ¿eh? Ay, Dios. A ver, después de hacer lo de los osciladores... Sí. Viene... Oscilador, viene... Vale. Unidad de control por radio. Unidad de control por radio, correcto. Que ya lo tienes. Bien, todo. Son carcasas de aluminio, claro, eso te iba a decir. Y se hace también... ¿Lo hago al lado? Claro, hazlo al lado, claro. Y tienes que llevar las carcasas y los ordenadores ya los tienes. Los ordenadores tenemos un grave problema porque se necesita muchísimo. O sea, habría que poner esquirlas de ordenadores a muerte ahí, tío. ¿Os parece que pongamos esquirlas? Summer Talks. Pero que no tenemos, o sí tenemos. No he comido. Claro. ¿Todos? No lo sé, pero quedan uno o dos. A ver. Pues uno o dos de la salida de ordenador necesitas uno. Vale, loco. Pero escúchame, si le pongo esquirlas y Summer Talks, multiplicas mucho, ¿no? Claro. La esquirla multiplicas por 2.5 y después con eso doblas. Bueno, pues eso. Vamos, vamos. Lo que no sé cuánta energía saca el Summer Talk. Sí. Sí. Hostia, tío. No, no, o sea, el Summer Talk es en cuanto a energía, caro de cojones, pero. Vale, hay dos Summer Talk. Lo mismo lo que hemos conseguido de energía con el cachivache nuevo. Ya falta. Es lo mismo que te vas a chupar todo ahora. Qué rico. En energía. Ah, vale. Carcasas y ordenadores. ¿Quién usa ordenadores? A ver. Usted no. Y usted me encanta, no. Steph, a la suya. Claro. Ah, usted los produce. Genial. Me sirve usted. Dice Orbatos, pero vamos a ver, ¿qué es el mismo idioma con dialecto distinto según los lingüistas? Dice Orbatos. Orbatos, no me rompas el que para mí es el mismo idioma. El relato. Si alguien dice que no, que me coma los huevos. ¡Hostias! Bueno. A ver. ¿Qué pasa? Vamos. Aquí diplomacia. 2,5 y se consume 55 megavatios, ¿vale? Vamos allá. Aceleramos. 6,25 y el gasto de energía. Espérate que termine de hacerse este. Vamos a ver cuánto se multiplica. ¡Hostia! 184. Y ahora le ponemos el Summer Talk. ¡Ah, que se pueden poner 4 Summer Talks! No, se puede poner uno. ¿Ah, 4? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a tope! No, 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 no. Vamos a la otra máquina, ¿no? Ah, es que un Summer Talk es por 1,25. Ojo, No, no, ¡Dios! No. ¡La energía! ¡288, loco! Un Summer Talk es doblar. Ahora, está haciendo una hora 7,8 ordenadores por minuto, ¿eh? ¿Sabéis cuánto plástico es eso? Todo. Vale. No tenemos plástico para abastecer eso, pero bueno. Mira, 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 el humo. Está guapo porque el humo empieza a salir purple por las chimeneas. Está guapo, tío. Puede que el Summer Talk sea así porque son los fabricadores estos, de 4. No sé. Hostia, hostia, estoy viendo cómo se vacía el plástico, ¿eh?
Sí, sí, no, esto es una limalá. Esto es un no para. No está el plástico entrando. Bueno, ahora mismo no. No, ahora se ha parado. Mira. No me dice cuántos segundos tarda. 9,6 segundos en hacer uno. Pero estamos gastando casi 300 megavatios para esta putísima animalada, ¿eh? Sí. Lo que sí. Hemos conseguido lo estamos gastando. Uf, qué locura, tío. Pero ahí van. ¿Cuánto has dicho que estamos gastando? 288. Bueno, está bien. Sí, sí. Hemos conseguido casi 1000. Hemos conseguido. Bueno, sí, la verdad es que sí. De hecho, voy a ver un momentito la energía que aquí. ¿Por dónde le entra el agua a la central nuclear? Psycho. Dime. Ven a los trenes. ¿Otra vez? Por aquí, vale, ok. Sí, 4200. Vale. Otra vez se han parado, tío. No me jodas, tío. Sí. Por culo. Pero si ahora estaba bien hecho, tío. Pues son el del petróleo. Y el azufre, ¿sabes? Y el azufre. Pero si no se tienen que encontrar. Vale, voy a hacer un cambio en la. Espera, que estoy llegando, no toque. No voy a tocar nada de la vía. En la descarga, voy a decir que descargue completo y se espere X tiempo. Entonces, si no descarga. Pero si tiene que hacerlo bien, tío. Si es que esto. Si tenía que haberlo hecho bien, tío. Ha coincidido. Dice Shokai, ¿por qué no ponéis vía diferente y listo? Porque eso sería ceder ante el juego que me quiere joder la vida. No quiero ceder. Psycho, ¿te puedo pegar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con cariño y amor. Digo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primero, que están las descargas, cada una descarga a un lado. No están alineadas, ¿eh? Señora, alíñamela toda. La verdad es que no lo he puesto mirando, la verdad. Tienes razón. La del azufre no la he puesto. Y la segunda, que no pasa nada porque la que está llena no es ninguna. Tienes razón, pero es que el azufre seguramente sea la última de esa tanda. Y entonces, pues mejor que descargue para otro lado porque tocaba ya la piedra esa que estaba ahí. Claro, segunda, no le has dicho a la estación que sea de descarga. Ah, ¿no está descargando? Pues está guapísimo. Con lo cual no estaba descargando. Vale, dale. Es que yo no te la he configurado, cabrón. Te la he construido y he ido a construir los trenes. También es que tú también echándome en cara a eso cuando eres tú el que tú tenías que haber hecho. Pero bueno, está bien, está guapo. Venga, yo tanqueo, no pasa nada. No, ya está. Ya lo he arreglado. Lo he puesto bonito. Ah, si le das a las B. Si le das a las B, se apaga el. A ver. No, doble C caes de golpe. Ah, es verdad. A ver. No sé tren azufre. No sé por qué ahora no está funcionando esto. Bueno. Descarga azufre, editar horario. En descarga azufre. Se para aquí. Claro, este tren ahora tenía que haber cogido por aquí y este tenía que haber cogido por aquí. Pero se ha parado. O sea, ha coincidido. Tengo que acercar más estos semáforos para que no pase esto. Ay, mira, de paso voy a pintar el tren, ya que está ahí. Claro, este tren. Sí que es verdad que podríamos hacer, igual que hacemos en Factorio normalmente, que es una vía de ida y una vía de vuelta, aunque sean compartidas. Pero una solo va, una solo vuelve. Sí, pero eso es lo fácil. Es lo lógico. Es el que estás manejando ahora es el del petróleo, ¿verdad? Sí, sí. Y tiene tres vagones por algún motivo. Porque en el petróleo se cargan tres cosas. Ok. Vale, voy a editar la paleta 11 que nos estaba usando, ¿verdad? La 11. Amarillo 11, y gris feuzo. Creo que no. Te diría que creo que no. Si se vale, está usando, yo hacer, no desconozco el porqué. La voy a hacer negra morcilla. Lo peor es que entendí qué color. Bueno, realmente un negro azulado. Para el petróleo. Hubiese jurado que era un negro. Qué racista. Colorado. No azulado. No, yo en su día lo pinté de negro. Ahora le voy a dar un colorcín para que tenga un poquitín de gracia. Que no sea negro morcilla.
Que en verdad el negro morcilla es amarronado, pero... Estos semáforos... Pero se queda como un púrpura muy oscuro. Claro, exactamente. Este semáforo viene por aquí, por lo tanto este semáforo lo más para allá posible. Lo más para allá vale, posible ahora tengo que llevar para allá el azofre. Que lo más para allá posible es aquí, hijo de puto. Esa boqueta. Pero es que es imposible, porque siempre en medio se queda un nudo, tío. Siempre en medio se queda un nudo. Ese nudo blanco, si coincide con uno que entra y el otro no, se pisan. No se ¿y si haces el desvío hasta después de la curva? ¿Pero qué tiene que ver eso? Para que sea la grande. Pero sí, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Sabes? O sea, no solucionas el problema. Simplemente te lo llevas más para adelante. Oh, el problema está en que si entran en la zona del cruce, o sea, la zona blanca, uno, con que entre uno y el otro sin querer, se pisa. Entonces, la solución es hacerlo mucho más pegado, pero claro, aquí en medio, pues no, como a uno le gusta. ¿Quieres que te saque de ahí el tren del azufre? No. Estoy pensando. Gente, haga un clip de esto. La única solución es... Bueno, la única solución. A ver, lo mismo, espérate. El otro semáforo, el de trayecto... No, pero claro, es que el trayecto... Las señales de trayecto son señales avanzadas especialmente útiles para vías bidireccionales e intersecciones complejas. Funcionan de manera similar a la señal de bloque, pero en lugar de ocupar todo el bloque, los trenes pueden reservar un trayecto específico para atravesar y solo entrarán en el bloque si su trayecto les permite pasar por él. Pues lo mismo habría que poner las de trayecto. Por lo mismo, si en vez de poner uno de bloque, pongo uno de trayecto. ¡Oh! Mierda. Aquí ¿qué pasó? Pero me he equivocado, he calculado mal. Shit. O sea, si las de trayecto. Lo que no sé si poner. Si tengo que poner las de trayecto, estas de aquí para que les permita entrar por aquí. No sé, vamos a hacer una prueba. Voy a poner el trayecto. ¿Por qué no? Vale. Las de trayecto no pueden... espérate. ¿Cuál es el problema? El bloque tiene dos tipos de señales de entrada en conflicto. Vale. Pero entonces entra en conflicto con la siguiente. Entonces la pregunta sería, si yo te cierro este trayecto, las vías están a la derecha pronto. Este va para allá y este va a ir para acá. No, para el otro lado, cabrón. Por el otro lado. Te reviento. Al otro lado. Oh, motherfucker. Aquí te prohíbe pasar. No. Las de trayecto no sé por qué, pero no me furulan. Otro tutorial de trenes, pero de esto, tío. Me cago en la leche. Voy a ponerlo como estaba. Este es el de la derecha y este es el de aquí. A ver. ¿Y este con quién entra en conflicto? Tío, no me jodas. El bloque no tiene señal de salida. ¿Cómo que no? ¿Y eso qué es? Listo, ya tenemos unidad de control por radio. Gracias. O está la inversa. De nada. GG.
Ole. Como dice la gente. La gente lo dice, ¿no? ¿Ves? Ver, ¿ves? Si lo sirvo, decía. Sirvo para... Para traer cintas de cualquier lugar para poner en fábricas. Dicho así, no sé si te gusta mucho. Caledor, claro, Caledor, ¿has vuelto a poner... ¿Has puesto bien la descarga del azufre? Sí, sí. Vale. Sí, la verdad me gusta. Me agrada. ¿Lo qué? Hasta luego, yo sé, que vaya bien. Un abrazote, hombre. Besi. ¿No? Ponerme a hacer estas cosas. ¿Que te gusta ponerte a hacer estas cosas? Yo te mando más, ¿eh? Si hay que hacer el ácido sulfúrico. Que a hacer cosas, sí. ¡Estoy yo haciendo el ácido sulfúrico! Pero si te queda muchísimo, tío. Pues hay que hacer... Relájate. Relájate, cariño. Relájate y mira lo que te hago. No. Vamos a esperar aquí a ver si vuelve a suceder la desgracia. La sucedería. Mierda. Quita, coño. Que, a ver, espérate, Steph. Más cosas hay que hacer. Después del summer. Diga. Voy a subir. A ver, yo me fijé y ya eso es como... Todavía no tenemos ninguna receta que se use la radio. No, la unidad de control, perdón. Vale, hay que ir y seleccionar un hito del hub, Steph. Voy. Ah, espera, tenemos... Me acabo de dar cuenta que no tenemos ninguno. Cierto, tengo hipertubo en Paco. No hay un hipertubo que vaya al azufre, puede que vaya al cuarzo. Me degradaron a hipertubos de nuevo. Sí, lamentablemente. Ah, espérate. Vale, ya sé cuál es el problema. Cuando uno viene por este bloque, claro, esta desviación tiene que entrar dentro de este bloque. Este semáforo está mal. Este semáforo está mal. Este semáforo no. ¿Esto? Claro, si vienen de aquí, tienen que entrar por la derecha, que está en verde. No, por la izquierda, perdón, que está en verde. Claro. Ahora veréis. Ya lo he encontrado, ya he caído. Ese tren que está esperando ahí, ya ha pasado este, ahora este se pondrá en marcha. Efectivamente. Dice Jordi, con lo divertido y útil que usa la tirolina. Sí, claro. Vale, y ahora... Claro, ahora... Aquí ya no hay un bloque, sino que toda esta línea es un bloque que termina aquí. Entonces tiene que elegir o bloque de la izquierda o bloque de la derecha. Normalmente, como es esto, es de la izquierda. Entonces, el que venga para acá... Si todo el bloque blanco hay algún tren, se va a parar aquí. Se va a parar aquí, al principio del bloque morado, al final del bloque morado. Entonces el que venga por aquí, entra aquí. Ese era el problema era este semáforo, tío. Porque no hay que seccionar este bloque. Este bloque tiene que ir junto con la Y. Para que el que llegue pueda elegir. ¿Veis? Ahora lo vais a ver. Viene el tren para acá. Y el otro en algún momento vendrá también. Ya está cargando. Voy a fingir muy fuerte que sé de qué estás hablando. Gira para acá, está ningún problema. Igual que en ese bloque también estaría mal. Mercaterio, aluminio. Ese bloque también estaría mal. En el momento en el que entran tienen que poder elegir. O sea que este semáforo está mal. ¿Acabado cromado es el que estaban usando para el aluminio? O resto. Pero hay dos de acabado cromado. Aunque no. O sea, hay uno que hace cosas raras. Acero al carbono. Vale, sí. No, acero al carbono es el que decía yo. No, pues el sin pintar es muy parecido, de hecho. A ver. Es igual, chicos. Es la misma puta cosa. Bueno, voy a hacer... Estoy pensando que esto me sobra aquí. Pertubo aluminio. Porque si separa un semáforo al principio de esto, bloquea. Claro, bloquea. Y Steph, ya que estás, das también hipertubo al azufre. Esto. Ya que esta llave está, Dios. Sí. Oh. Cuando tú quieras, guapa. ¿Ves? Y ahora separa, ¿por qué? Porque el trazado blanco está ocupado. ¿Por quién está ocupado? Y se ha parado correctamente.
Igual que sobran este semáforo y esto, el bloque verde y el bloque morado sobran. Ahora lo quitamos. Por el mismo motivo. Ese bloque blanco, ¿veis? A ver. Estoy haciendo una clase de tren ahora mismo. Voy a para allá. Ahora pasa. Pero aquí hay demasiados bloques. Ídolo. No tiene sentido. Mira, voy a decir una cosa en contra. Este es fuera. Tú, que me acaba de atropellar una mantarraya, su madre. Y esto fuera. ¡Ay! ¡Ay, para poder aparecer una mantarraya! Bueno, cuando terminaste tú. Entonces, yo estoy encima, Steph, ven. ¿Dónde? Me muteo, ¿vale? Para poder hablar de esto y no molestarlos a ellos. Además, Steph también está en directo. Cuando cualquier tren salga de su vía e invada el azul, ya nadie va a entrar en el azul. Por tanto, separar un tren aquí, lo que sea, ¿vale? Entonces, hasta que el que está dentro del azul no decida por dónde irse, que bueno, aquí nada más que viene un tren, si aquí por aquí vinieran dos trenes, tendríamos que hacer lo mismo que aquí, ¿vale? Tendríamos que hacer una Y para que separaran antes del desvío, ¿vale? Y una segunda línea para que pueda rodearlo y salir por otro lado. Pero ahora está bien. ¿Ves? Este, cuando invada la zona azul, ya nadie invade la zona azul. Ya se va a parar porque ya está viniendo, detecta que en la zona... Bueno, ahora es verde. Ah, no, detecta que está libre. Pues tira para allá. Qué raro que esté libre. Ah, porque el tren del azufre ahora mismo está cargando. Por eso detecta que está libre y le da tiempo a ir. Pero tenemos cuatro trenes. Cuarzo y bauxita. Los dos vienen de allí. De aquí sí que vienen dos trenes. ¿Este se ha ido? ¿Este se ha pirado? Chicos, me siguen. Que sí. ¿Qué ha pasado? Que me tengo que ir. Que son las 10. Ah, venga. Este, besito, vaya todo bien, ¿vale? Pero pará, que me quedé arriba de una mantarraya. Por favor, contrólenme. Hostia, no jodas. ¿En serio? Sí. Se ha desconectado encima de la mantarraya que ya no está ni en. Está lejos. La que está lejos. Para allá, para el noreste. Ni te veo ya. Buah. Pero pará, saldrá del mapa, pues, si no entro. No sale del mapa. Patrulla. Mapa. De hecho, bueno, una forma de explorar mañana, una zona del mapa. Te monta encima y te explora el mapa. Bueno, mañana me encontraré a ver dónde. Espero. Yo creo que no. Yo creo que te vas a teletransportar en el suelo, pero te va a pegar una hostia. Pero bueno. Ok. Venga, un besito. Hasta que vaya bien. Nada, todo mi inventario. Besi. Chao. Vale, a ver. Si te esperas un segundina que ponga las tintas. Sí, no, si estoy con los trenes. Hostel. Me cago en la puta. Ah, vale. A ver, pero más o menos lo tengo solucionado. Es que me he dado cuenta que aquí hay dos trenes, pero estos dos trenes parece que se tornan guay porque lo que hacen es esperar. Ah, no, vale, que aquí sí que puse un desvío, gente. Aquí sí que puse un desvío. Ahí puse un desvío allí, ¿no os acordáis? Madre mía. No me acordaba. Qué lento va esto, tío, cuando... Aquí puse un desvío aquí, claro. Y aquí está bien hecho. Aquí está bien hecho. Porque el bloque incluye la Y. Entonces se paran o dentro del bloque o claro. Aquí está bien hecho. Lo que pasa es que aquí sí que tiene semáforo los dos lados. Como que para que pueda elegir el camino que mejor le convenga. Lo cual no lo entiendo porque allí eso no funciona. O sí funciona, solo que no funcionaba antes, pero ahora si lo pongo sí funciona. Para que pueda coger el camino que esté libre. Eso está de guay. Yo, ya que te gustan tanto los trenes, te tengo una tarea para el próximo día, para mañana. Verás tú. ¿Qué? En la presa de las Tres Gargantas acabo de montar la central nuclear. Lo ideal, ya que está una vía pasando por aquí, es que hay sitios y separar un tren para soltar el combustible nuclear. ¿Separar un tren para soltar el...? Vale. Combustible nuclear cuando tengamos en la central, de hecho, una fábrica que nos haga todo lo nuclear, pues un tren lo lleve aquí a donde están los reactores. Va a estar guapo. Sí, pero está la vía, hay espacio, he dejado un huequito, habrá que ampliarlo, pero está todo un poco hecho. Va a estar guapo. Va a estar guapísimo. Ay, Dios. Vale. ¿Os parece entonces que lo dejemos por aquí? Me voy a poner así. Un segundín. Que estoy poniendo. Verás tú el segundín. No, que estoy poniendo los... Me voy a subir aquí que me ha pegado. ¡Oh! Hostia, digo. Esto no tiene colisión. Qué cabrón. No tiene colisión. El tren, porque, ¿no? Porque tiene una cosa. Hace cosas. No sé cómo lo hace, pero hace cosas. Hace cositas.
Que de hecho me extraña, me tengo que enterar porque ese aparato tiene una entrada de cinta y no sé para qué sirve. Igual para un futuro. Para cositas. Claro, no lo sé. Habrá que seguir investigando, porque creo que hay una investigación pendiente también de eso. Me da miedo que esto me pegue un chacarrazo, tío. Me manda a tomar por culo allí para el barranco, tío, me mata. Bueno. Mierda, me falta poner la luz en el agua. Pues mientras Caledor hace eso, vamos despidiendo el capítulo. Gente de YouTube, lo dejamos por aquí. Besos a todo el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de Satisfactory. Besote. Chao. Chao, gente.